Carlos, pues mira, como les decía, efectivamente, Gonzalo, el presidente no comprende el cambio climático y en general yo creo que la población. Tenemos ahí un tema de que no es algo popular. Lo que no es popular no les interesa a los políticos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que en el top de prioridades mexicanas, de los mexicanos, está como en el lugar catorceavo, el tema ambiental, los tres primeros lugares, seguridad, economía, salud, ¿no? Entonces, cuando realmente empecemos a bajar esta conversación a cómo el cambio climático afecta a tu bolsillo, a la salud y a tu seguridad, que es lo que estamos haciendo también, ¿no? En la iniciativa, otra una iniciativa paralela que tenemos, y que inclusive estudiamos justamente, gracias. Estoy bien, gracias. Que estudiamos justamente adentro de Palacio con los servidores de la Nación, con los centros integradores, con todo lo que les dicen. A mí me tocó viajar estando adentro a conocer los centros integradores del país, a viajar con María Luisa Albores cuando era secretaria de Bienestar, pararme y escuchar exactamente la narrativa que tienen los servidores de la Nación y yo interferir y decirles, pues muy bien, si ustedes quieren trabajo adelante, pero resulta que aquí hay un problema de agua en mi en Veracruz, por ejemplo, Exactamente. y yo se lo dije a la secretaria de Bienestar, tú pregúntale a la gente qué prefiere, trabajo o agua. Y yo se los hice a todos, inclusive a los servidores de la Nación se los pregunté y dijeron, doña Gema, aquí nos bañamos con agua que nos pica, porque está el fracking. Entonces, aquí es un tema de salud pública el cambio climático. Y eso debería ser prioritario en la conversación de todas las personas en este país. Estamos así a entrar en una crisis. Salió el informe de cambio climático, de los expertos de cambio climático, el IPCC, que le hemos estado presentando al presidente adentro también de Palacio Nacional en su momento. Acaba de salir uno hace 3 meses, se renueva y dice que nos queda 18 años para ver la vida como la conocemos. No entrar a temas de crisis hídrica, de crisis de seguridad alimentaria. Entonces, todos los problemas políticos y de seguridad se van a quedar así. Si no atendemos este tema, se lo presentamos hacia el presidente en la actualización de hace 2 años. Le dijimos cómo los gases de efecto invernadero iban a afectar, la crisis de agua en este país, la importancia de reformar una ley general de aguas, de cumplimiento de la ley de cambio climático, pero no es algo como que se comprenda. Lo siguen viendo como un monstruo distinto, como algo macro que ellos no pueden controlar y sí se puede controlar. Por eso a mí me tocó trabajar todos estos temas. No pude a nivel federal, aunque yo estaba en presidencia, pero lo pude hacer con gobiernos locales. Entonces, Campeche ya trae 2, 3 pasos adelante en presupuesto internacional para evitar precisamente que en unos 15 años suba el nivel del mar de una manera importante. Ya Jalisco trae un plan de manejo totalmente de cambio climático municipal. O sea, lo pudimos hacer con gobiernos locales y con municipios, pero a nivel federal no. Yo dije públicamente en un foro. Increíble, ¿no? En un foro lo dije directamente de jóvenes estando en presidencia. Dije que no era viable Dos Bocas, que se iba a inundar en 2019. Ya van 5 veces que se inunda, porque Tabasco Sí, representa. ayer pasó algo, ¿verdad? Ayer. Tabasco representa el 30% de los humedales del país. Exactamente. 30%. 30%. Sí. Entonces, es lo que hicieron, en donde lo hicieron, no es sostenible. El tema de Dos Bocas. Y lo dije en un foro estando yo en presidencia. Los dije, me van a correr. Salí en los medios al día siguiente que no toda la gente de la 4T estábamos de acuerdo con los macroproyectos del presidente. Pero yo se lo dije, presidente, usted ha dicho no importa el cargo, sino el encargo, y yo estoy encargada de la Agenda 2030 y es mi deber decirles todos los riesgos de los megaproyectos que usted está proponiendo. Dije en ese foro lo del Tren Maya, que no era viable, la preocupación de Sembrando Vida. Sí. Claro. O sea, renunciaste, te corrieron. Yo renuncié. Poncho Romo se fue, era mi jefe directo, él se fue en diciembre y yo me iba a ir con la secretaria Tatiana Cloutier, pero cuando aprobaron la LIE en diputados, pues yo decidí ya no continuar, la reducción de los fideicomisos y una serie de políticas públicas que era una estaca a la Agenda 2030. Claro. Era Incompatible. Incompatible yo seguir promoviendo una agenda de sostenibilidad ¿Qué? cuando en el presupuesto también ni siquiera está reflejado el tema, ¿no? No, bueno. O que lo traigan para ejecución. ¿Ya así va a podemos quedar hablar el de papel. ecología? ¿Ya está? En 32 segundos. Ya está perfecto ahí. Ya está el puente. Y esto es muy sospechoso, no. ¿eh? No, yo quiero cerrar ¿Quién el ¿Quién te está pagando tema. Para no hablar del tema? Alejandro Casas, yo se voy a agarrar otro gracias pellecito. Por tu donación de 100 pesos. Tienes una pregunta.
porque no hacen un programa con enlace en directo desde la zona, desde la zona del daño, y que el presidentito no ha querido ver junto con la gente que ha denunciado los daños. Al Tartufo hay que evidenciarlo. Es una buena idea. Todo, ya está todo. Oye, yo le quiero hacer una pregunta a Gema. ¿Puedo? Oye, a ver, ¿qué posibilidad hay de que un organismo internacional especializado en temas medioambientales pueda intervenir para frenar el proyecto? ¿Ya hay alguna demanda presentada ante organismos? Sí, está muy avanzado ya. Ajá, porque a ver, platícanos. Ya está avanzado, esto se está subiendo a nivel de la Corte. Pero estamos confiados en que van a respetar todos los amparos que se están haciendo a nivel local y a nivel nacional, porque ahorita están suspendidos. Nuestra presión tiene que ser a nivel nacional. En el primero. Si hay un organismo internacional ahorita que abiertamente intervenga, pues puede perjudicar mucho la narrativa también del proyecto, entendiendo de que el presidente pues ha sacado muchas veces que si intervienen otros países, no se está respetando la soberanía de México. El discurso es el cumplimiento de la legalidad. Y nosotros estamos justamente con esa narrativa. No hemos recibido los estudios. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está lo que estamos pidiendo para que el proyecto realmente se lleve a cabo? Y queremos que se cumpla la ley. Si ellos el lunes siguen con las máquinas o las reactivan porque ahorita está parado, pues van a volver a encender una mecha, porque este movimiento no va a parar hasta que se pare el tren, hasta que se pare el tramo 5. Y porque somos cada vez muchísimos. O sea, somos muchos activistas, no solo de Quintana Roo, sino ya hay activistas de Nuevo León, nacionales, ya, claro. Ya hay activistas, expertos, científicos. A ver, Rodrigo Medellín. O sea, Rodrigo Medellín, ahora sí que uno de los biólogos más importantes del mundo, que es mexicano, ¿sí? Del SNI, de la UNAM. O sea, él además es un excelente vocero del movimiento y no tiene nada de miedo. Dice, yo siempre he dicho que el Tren Maya no es viable, pero también soy propositivo en buscar un diálogo. No, lo que queremos hacer es el cómo sí, ¿no? El cómo sí, pero bien. Insistiendo con una narrativa de diálogo, no nos vamos a poner a descalificar a nadie, como ellos lo han hecho con nosotros, pero a través de la legalidad. Si no funciona eso, ya tenemos la carta. Pero yo agregaría nada más algo de lo que dice Gema, Carlos. Quiero acabar. Perdón, nada más, independientemente del tema de las leyes nacionales o federales, pero también está en la Constitución, en los tratados internacionales así que es. Tiene firmado México en el tema de medio ambiente. Le vale madre. Entonces dices, no solamente hay que entender eso, no es solamente nuestra legislación, ¿qué dicen nuestras leyes para los permisos? Es que México ha suscrito tratados internacionales precisamente en esta agenda. Entonces, no es solamente, y entiendo, lo hemos platicado, Gema, y con otros en reuniones particulares, es vamos a agotar todos los mecanismos, primero de diálogo, que no se quisieron hacer, ahora legales aquí, pero también hay que buscar otras vías porque al parecer no va a haber manera de transitar. Y creo que aparte, México ha asignado estos tratados internacionales y hay el mecanismo internacional legal para también hacer lo correspondiente. ¿No? Pero es patrimonio de lo mismo. Ya voy a cerrar. Ya. Para ahora que sí. No me regañen ya. Ahorita vamos a lo ecológico. Yo cerraría con lo siguiente. Yo soy estratega creativo, estratega en mercadotecnia y en mercadotecnia política. Sé muchísimo por la experiencia de tantos años. Si a mí me da López Obrador el brief para que haga la campaña del tren, no sabría cómo hacerla. O sea, no sabría qué vender. ¿Qué ofreces? Ajá. No claro. Sabría. ¿Cuál es el producto? Sí, no claro. Lo entendería. Ya. No podría decir, vengan al pinche tren, se van a divertir porque no te vas a divertir. No sabría. Entonces, la primera parte es que no hay el qué, el cómo sí destruyendo todo, pero el qué de la razón del tren no hay, ya acabé. Ahora, después de lo legal va a venir Paco Torres Landa y hablaremos de todo lo legal. Perfecto. Ahorita, hablemos de ecología y hable el que quiera y yo me callo. Pepe quería. Sí. Ok, me agarraron ahora sí fuera de la jugada. No, no se ha aprendido la lección. Cancún es un lugar paradisíaco, si tú lo ves, este lugar de cómo era y lo que le han hecho,
es ya la lección para empezar a tomar decisiones. La arena que está en Cancún no es la arena original. Se empezaron a construir hoteles, que bueno, vengan los turistas. Ustedes se acordarán porque todos son al menos de mi edad. Pero en los 90 había muy poco desarrollo. La gente decía cuando... Traían la arena. Era increíble. La gente iba y decía, es que la arena aquí no quema. Es un lugar precioso. Y esto también influye en el color del agua. Y esto también está relacionado con los manglares. Y también está relacionado con los cenotes. Todo este equilibrio hace que ese lugar sea paradisíaco. Era tocado por los dioses. Agarran y empiezan a desarrollar. Y siguen desarrollando con una idea de producir económicamente este producto económico que tú dices, ¿no? Vamos a desarrollar, hay que traer fuentes de empleo. Y todo lo que produces es camaristas y mozos y demás, ¿no? O sea, ninguno de los que estaban allí quedó siendo dueño de un hotel. Entonces, traen. Y después empiezan, al principio era todo muy bonito, muy orgánico, ¿no? Todo con palmitas, palapas. Y de repente, no, necesitamos traer más gente. Y empiezan a construir estas torres que ya sobresalen sobre el relieve natural del lugar. Y no puedes esperar que construir algo así no afecte las condiciones naturales que crearon el paraíso. Entonces, con el tiempo, porque no es inmediato, la gente me dice, ¿ya ves que no pasó nada? Man, en 10 años no va a haber agua. ¿Qué pasó? En 20 años no había arena. ¿Y qué hicieron? Otra tragedia ecológica que alguien se sacó del bolsillo. Oye, abajo del mar hay un montón de arena. ¿La traemos? Y sacaron un montón de arena. Entonces, la arena que va a ver la gente hoy a Cancún no es la arena original de Cancún, está abajo del mar. Y es otro... No me voy a meter en ese tema. Pero la arena que está en Playa del Carmen tampoco es la arena original. O sea, y la pusieron ahí y no cambiaron las condiciones que provocó que nos quedáramos sin arena. Entonces, ¿qué está pasando? La arena que pusieron también se está yendo. Siguen destruyendo. Yo estuve en partes. Hay un lugar... toda la comunidad de Playa del Carmen que vive allí hace 20 años sabe que había una parte que es bajando por la calle CTM, ajá, donde había manglares, todavía existe alguna parte que sí, y no había nada. Y empezaron a desarrollar. Y uno de los edificios que pusieron allí, unos condominios, no estaban feos, estaban bonitos, se partió a la mitad. Llegamos un día y tenía una quebradura de caricatura. Tuc, 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 partido a la mitad. Y ahí lo dejaron. Y ahí estuvo años. Cuando pasó eso... No recuerdo quién estaba al cargo, porque en ese momento, pues nosotros somos buzos, somos el frente contra la agresión al medio ambiente de forma natural. El término ambientalista es muy raro, porque si tú vas recogiendo basura de la playa, eres un ambientalista, aunque comas carne, ¿sabes? O sea, no importa, ya te estás protegiendo el medio ambiente, ¿no? En ese momento nos preocupamos por lo que iba a pasar, porque dijimos, es que si van a seguir construyendo aquí, se va a caer. ¿Y qué van a hacer con el manglar? Y alguien dijo, político, alguien dijo, les prometemos... que aquí ya no se va a volver a construir, el manglar va a ser protegido. No pasaron 17 minutos que ahora hay un montón de condominios allí, en esa zona. Pregúntame cuánta arena hay en la playa allí. Yo jugaba voleibol donde ahora hay barcos flotando. Y justo lo que tú dices es, no podemos seguir con el mismo modelo extractivista. Claro. Y este proyecto... continúa con el modelo extractivista. No se exacerba, de hecho. Claro. El sistema económico en general ha medido nada más la utilidad, Carlos, y tú que eres mercadólogo lo sabes. O sea, en la mercadotecnia se mide mercado, pues ahora oferta y demanda. Hoy en día ya ni siquiera, perdón, la pirámide de Maslow ya es obsoleta, hay que decirlo. Ahorita ya la economía tiene que medir el impacto económico, social y ambiental al mismo nivel. Y para eso están las ASGs, que son los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, en donde ya hay muchas empresas que tienen de requisito eso para cotizar en bolsa. Así es. Las grandes empresas. O para obtener financiamiento. O para obtener financiamiento. Así es. Entonces, esa es la tendencia del mundo. Y en el ámbito privado y público se tiene que cumplir. Entonces, en el ámbito ambiental, o sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que debe ser un crecimiento integral, que no nada más tiene que medir el tema de cuánta población o la población objetivo, sino el ecosistema, ¿no? Porque hay servicios ecosistémicos y esa es la parte del medio ambiente. Los servicios ecosistémicos es, ¿qué es un servicio ecosistémico? Pues lo que hace los árboles. Todas las plantas de este jardín. Los árboles son una maravillosa fábrica de oxígeno, pero también los murciélagos te ayudan a polinizar. Hay todo un ciclo, todo está conectado y el tema de las inversiones y el crecimiento económico de la región es importantísimo que incluya al medio ambiente y a la inclusión.
Entonces, cuando hablamos de medio ambiente en el Tren Maya, específicamente el tramo 5, por lo que salta esta campaña, pues es que resulta que ahí está el acuífero, la reserva de ríos subterráneos y cenotes más largo de Latinoamérica y del país. En plena crisis hídrica de este país, lo estamos viendo en Nuevo León, etcétera, vamos a darle harakiri a este sistema, a este acuífero maya. ¿Y sabes qué es caraje? Porque está la película de No mires arriba, ¿no? De Leonardo DiCaprio. Sí. Sacamos una analogía que aquí es No mires abajo. Pretende que no existe. Porque no se ve, el presidente sobrevoló, no se ve la cicatriz, o sea, más bien se ve la cicatriz del que él dice que era nada más 100 hectáreas hace más de un mes, pero no se ve la parte de abajo. Por eso se le invitó, vamos al tramo 5, camine el tramo 5 y baje a las cuevas y a los cenotes. Entonces, hay unas fotos que ahorita estaría increíble que se las mostraras en tu celular, como porque de verdad tú estás abajo de los cenotes y parece que flotas. Ayer me hicieron una entrevista y me preguntaban, oye, ¿y cuánto mide el domo más grande? Yo, es que no, o sea, no te puedo decir un número. Los números no transmiten el... Mira, me emociono, en serio, me pongo la piel de gallina porque me acuerdo lo que es estar allí. Nomás déjame un paréntesis, rapidísimo, va, antes de que se me pase. A lo que quería llegar ahorita para que nos platiques eso es, hay un riesgo muy grande que si continúan construyendo el tramo 5, no nada más el desmonte, porque eso se regenera 20, 30 años, sino que le metan cemento, rellenen de cemento los pilotes. Si pasa eso, algo que tardó 2 millones de años en formarse, porque ahí cayó el meteorito. Es correcto, chichulo. Sí, lo podemos eliminar en esta generación. Y entonces el tren ya no va a tener destino y van a tener que evacuar todos los habitantes de la península, porque de esa agua depende la flora, la fauna, y la economía y la ciudadanía. Por eso es un SOS. Más allá de la deforestación, claro, sería el ecocidio sin precedentes de este país. O sea, el presidente tiene que ver o 100 mil empleos, si voy por 100 mil empleos que voy a dar al Tren Maya, o dejo a millones de quintanarruenses y de yucatecos sin agua. Millones. O sea, ¿por qué no mejor usar estos 100 mil empleos del tren para la restauración? O sea, sigamos con los empleos, pero en restauración. Y preservemos el acuífero maya. Entonces, de muy resumido, eso es lo más preocupante. Por eso la campaña se lanza el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Yo creo que, ahí imagínate si es difícil de comprender una foto. Es increíble. No, Yuli ya lo sabe, por favor. Es una belleza. Y traigo unas aquí que quieres te las paso. No hay manera, Carlos, de que se pueda poner en pantalla. Mira, aquí tengo una si quieres. Se las mando por... Sería poner... De lo que pueden ver. Ah, mira. Se las mando yo a Pati. Esto nos los han compartido los amigos allá en Quintana Roo, todo el equipo, Pepe y, bueno, muchísimos más ahí de Quintana Roo. Estas imágenes y el material que traje no es mío, es, por supuesto, de todos ustedes, de Pepe y de todos que de verdad hacen esto que mostrar esto. Esto es sumamente importante, Carlos, Beatriz, de verdad. Esta es parte de la belleza que hay en esa zona. Estas son las cuevas que hay ahí, en las cuales la gente, ahorita, y poniendo en el contexto que dice Gema, Quintana Roo, su actividad económica es el turismo. Ahora que vino la pandemia, híjole, nos fue como en feria, porque se cerró aeropuertos, estuvo terriblemente mal. No tenemos otra actividad importante. Hasta vienen trabajadores de Mérida. Por supuesto. Entonces... hay algo sumamente importante que hay que señalar y es precisamente esto que decía Gema, porque tenemos que ponerlo en el contexto y esto va para las y los quintanarruenses desde este programa que maravillosamente nos ponen de manera plural aquí a todos para poder hablarles. Es decirles, a ver, Quintana Roo es una fuente de empleo. La principal actividad para la que se encuentran los quintanarroenses es precisamente el turismo. La gente que viene a Quintana Roo no o que va a Quintana Roo. Y yo te lo digo así de manera directa, yo no creo que funcione el tren ahí, pero vamos a pensar que sí se quiere, bueno, pues hagámoslo bien, porque hay algo que se nos va a ir a las y los quintanarroenses, nuestro patrimonio,
nuestras vidas, ya no solamente el patrimonio natural, también, o sea, vamos a tener que emigrar de Quintana Estamos Roo. Estamos hablando del agua. Ante, sí, el sí, agua. O sea, vamos a tener que emigrar porque evidentemente esto, como bien lo explican quienes son expertos en la materia, es un sistema. Y como sistema no se puede ver en algo individual, oye, el agua, oye, el cenote aparte, el mar, los acuíferos, no. Todo es un sistema que funciona concatenado. ¿Y la gente por qué va a Quintana Roo? ¿Por qué ve los cenotes? Hay ríos, hay laguna, tenemos mar. O sea, es decir, hay una diversidad de, vamos a decirlo así, de producto en Quintana Roo, pero van precisamente por ello. Aquí al lado. Y es evidente que, bueno, hoy lo que se está poniendo en riesgo es ello. Betty ya se va, cierra, se tiene que ir porque tiene que cerrar su revista. Siempre tiene que checar todo el Pero aquí se queda Paco Torres Landa. Ya llegó Paco Torres Landa, nuestro abogado. Justo. Gracias, Betty. A ver, ¿esa foto se puede ver? ¿Quién me explica aquí, esa foto? Acá hay una, si quieren, aquí está no, ahí una. Ahí la tienes en el monitor. Ah, ok, aquí está. ¿Qué es eso? Mira, atrás de, mientras está generando la deforestación de, pues ahora sí que miles de árboles, se va a llegar a millones ya, está atrás el INAH, mientras están revisando todos los vestigios, todo lo que se van encontrando. Dios mío. Y te digo, se va encontrando y vemos realmente una cueva. Ahí están personal del INAH, ahora sí que viendo estos vestigios. ¿Pero es para el tren, Gemma, eso? Sí. O sea, ahí pasaron las máquinas, limpiaron y encontraron la cueva. Es que abajo está lleno de cuevas. Es que el piso es kárstico. es como pasar el tren sobre un queso gruyer. Sí, claro. O sea, se puede caer. Todo abajo está. Se puede caer. Por más que le llenen de cemento y pilotes, hay cenotes, y eso yo ahorita te doy la palabra, que son cientos y cientos de metros, son hoyos negros, o sea, no van a poder rellenar nada. Además, les va a salir mucho más caro, va a ser una devastación. En fin, hay una preocupación, porque si hicieran los estudios geológicos y ambientales, ahí no hubiera salido, pasado eso. Hubiera Tengo Trudy Bittorf. Acabo de donar 1,000 pesos y quiero mandar este mensaje para la senadora Mayuli Martínez respecto a la candidata del PAN a la gubernatura de Quintana Roo. Felicidades a la mesa, que la investiguen. No entendí nada, pero tú sí entendiste. Es que hay proceso electoral en Quintana Roo. Además, creo que, sí. Ahí además. Creo que lo está comentando. Okay. Luego, Gemma, ¿en qué asociación o grupo podemos apoyar la causa de mejora al medio ambiente? Alfonso Flores, que nos dona 52 pesos, muchas gracias. Muy buena pregunta. No habíamos, en el movimiento no habíamos pedido donaciones ni nada, pero yo creo que ahora, justamente porque llevamos una buena cantidad de amparos, para todos los temas de amparos locales y nacionales, hay 4 organizaciones que se están sumando a nivel local. Ayer se definió, yo te las hago llegar, pero sí son pues organizaciones locales como Jaguar Wild Center, Centinelas, en fin, hay varias. De más, totalmente. Entonces, hay varias organizaciones que se están sumando para hacer ese fondo, porque todo este movimiento ha sido 100% colectivo, de voluntariado, se ha dado de una manera muy transparente, muy auténtica, sobre la preocupación del tramo 5, de este acuífero maya, ¿no? Entonces, yo te hago llegar la información para que la gente ayude y done. Bienvenido, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlitos. Paco Torres Landa, lo conocen perfecto. ¿Cómo están? Está con nosotros siempre en el aspecto legal. A ver, otra vez. Acuérdense que Atypical es el programa de política para no políticos. Por eso estoy aquí. Y yo también. Ya sabemos que no hay la razón de ser del Tren Maya. O sea, en una hora no pudimos entender para qué se hizo y yo para sí. qué público. Yo dije que sí. Sí, pero a nivel mercadotecnia, ingenuamente. ¿Para qué público objetivo? Llegamos a la conclusión. Muy bien. Empiezan a construir en Villa, ahí arrancan la construcción del tren. Del tramo 1. ¿El tramo 1? El tramo 1. Es correcto. Platíquenle al público cuántos tramos va a haber en esta construcción. Siete. Son siete. ¿Cuántos llevan terminados?
Están desmontando y están desmontando. Es que también sí. no es solamente el ejército lo que está construyendo. Diferentes, ajá, y claro. Están construyendo unos por acá. En el tramo 5, que es el que nos compete a nosotros, el grupo de gente que represento, no lo está haciendo el ejército. Yo quiero imaginar que el ejército se paró y dijo, yo aquí no me meto. Esto es extremadamente complejo. Y entonces está Grupo México y otro grupo que no recuerdo cómo se llama, que son los que están que son los que están trabajando ahorita mismo en el desmonte. Yo no puedo culpar a los trabajadores. Los trabajadores que están haciendo ese trabajo que veíamos ahorita allí, pues ellos les pagan, ¿no? O sea, ellos... Y te acercas con ellos y son bien amables, te dejan pasar. Sí, claro. Y hablan y te dicen, pues sí, mira. Y ellos mismos te muestran, mira lo que encontramos aquí. Así es. Ok. Pero los ingenieros bajan a las cuevas, los ingenieros, porque han estado con los locales y dicen, ah, ven las cuevas, ven el acuífero y dicen... Acostúmbrate. Vamos a poner pilotes. Claro. Vamos a poner pilotes. O sea, sí hay una forma de hacer eso. Ya van a bajar cemento. Sí. Y ahí se van los cenotes y todo está conectado y ahí empieza... El color de la península. Si quieres, sigo con mi speech de ecologista. No importa en cuál de los siete tramos le dan en la madre a la ecología. Principalmente, no todos, pero el más grave en estos momentos y más vulnerable es el 5. Porque es donde más ríos y cenotes hay. Yo he visto fotos, que no es del 5, de otros tramos que empiezan a tirar árboles como locos, empiezan a ponerle cementos. Y luego se arrepienten, lo que hablamos del edificio, ay, no mames, mejor no vamos a hacerlo por acá. Dejan, pues ya se chingaron los árboles y el cemento. ¿Qué pasa ecológicamente ahí? O sea, con el cemento que ya dejaron porque ya se arrepintieron. Eliminas el acuífero, o sea, ahora sí que quitas todo el agua, le quitas la fuente de agua a la fauna, a la flora, y entonces empiezas a afectar totalmente el color de los ríos y los cenotes. Voy a hacer nada más última precisión del tramo 5, una última precisión para que diga Pepe, ahorita ya sin haberle metido cemento y pilotes, ya esa zona deforestada que vemos en la foto, cuando sea la época de lluvias, cuando empiece a llover ya, ya no va a haber esa filtración que había con las plantas, sino que prácticamente toda esa tierra, todo es, va, como ahí va, tú caminas, hay muchísimos hoyos, donde tú caminas y te alcanzas a ver que están los ríos subterráneos y cenotes. Pues cuando llueve, entonces ya no va a haber esa filtración y esa tierra va a pasar al acuífero. Al acuífero, claro. Y pues el acuífero, que era totalmente transparente, pues ya se va a ver así, ¿no? Yo mandé un video, Vero, ayer, de una declaración de presidente electo o de candidato de López Obrador. ¿La quieren poner, por favor? Que no iba a tirar ningún árbol. Ah, sí. Mientras lo ponen, Teresa Fo nos donó 250 pesos y nos comenta los hoteles, el trabajo a los extranjeros, el crecimiento urbano, todo se puede legislar y cambiar, corregir y mejorar. La destrucción de la naturaleza y el agua, no. Así es. Saludos. ¿Qué podemos hacer en Puebla? Amparos colectivos. Así es. Vamos a hacer llegar las redes de Sélvame una propuesta ciudadana para que la gente se ampare por un derecho al medio ambiente sano, pero ahorita entramos a detalle la parte legal. Teresa, ¿recomiendas que junte gente y que vayan a cualquier juzgado y pidan un amparo para...? Bueno, por un derecho al medio ambiente sano. El artículo cuarto constitucional. Es un derecho. Sí, esto parte de... Hay varias cosas que comentar y podemos estar aquí mucho tiempo, pero... Vamos a estar. Hay, pues sí. Ya nos dijeron que vamos a estar aquí bastante tiempo. Espérenme. A ver. Miren la maravilla. Por favor. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado árboles que estaban sobre el camellón de la carretera federal 307 Cancún-Tulum. Y creo que te viste amable. Y te viste amable. Más mentiras imposible. Yo no sé si ella jamás ha ido a la zona. No sabe. O sea, si ella está contratada
para repetir lo que le dicen en el speech. Sí, está contratado. Ok, y si nunca ha parado, puesto un pie allí, pues vamos a quitarle el descalificativo y vamos a decir que irresponsable. No, hija yo de la puta. Invito, natural, yo la invito, te invito. Repítame cómo se llama. No sé. Liz. Elizabeth. Te invito, como invité al hijo de André, te invito a ti, en serio, a que vengas a ver el lugar del que estás hablando. Porque citas cosas de las que claramente no tienes la más remota idea. Es tremendo cómo yo no había visto una mañanera en mi vida, particularmente porque a esa hora generalmente estoy trabajando, y uno de los grandes castigos de esta causa es que las he tenido que ver. Y me impresiona la clase de preguntas. El otro día vi un señor preguntando, es que hay un tren de 1876, el tren de 1876 usaba 6 metros de vía. Este va a usar 50 mínimo. ¿Me entiendes? No tienen hablan de cosas, sintaba Valladolid en lugar de ser, y lo ponía como ejemplo de la zona donde el tramo 5, no tiene nada que ver. Ah. Esta señorita dijo dos o tres cosas, ayer fue miércoles, que dijo esto, y yo miraba el programa y decía, es que, y lo que más me preocupa es que yo en otras cosas que he visto que dicen, les creo, ¿me entiendes? Digo, pues probablemente sí está haciendo algo por el país, haciendo esto, sí. Pero dado el antecedente, digo, ¿con qué desfachatez me pones Xibalbá? Cuando el secretario de Turismo estuvo ahí parado mientras hacían las obras, ¿cómo vas a comprobarme el...? Uh-huh. Y estoy en contra de todo lo que hicieron, que quede clarísimo. Ahí hemos estado siempre en contra de un montón de productos, de hoteles, de desarrollos y demás, pero estos emprendimientos privados llegaban con sus mías, nos las entregaban a los que nos estábamos manifestando y nosotros así... ¿De qué estás hablando? Pero se las daba el gobierno. Nosotros no damos mías, o sea, ni nada. No es, no es nuestro trabajo definitivamente un buzo que está allí viendo cómo destroza su casa emitir el permiso. me quejo ya cuando estás... Muchos llegan sin las mías, destrozan, y esto pasa todo el tiempo a la hora de reserva, destrozan y después dicen, oye, ¿dónde está tu permiso? Ah, no lo tengo. Bueno, te toca de multa tanto. Pagan la multa. Listo, sí. Y eso pasa en las administraciones que yo conozco desde el 2004, hasta ahorita. Son todos. Pero lo que no podemos, podemos permitir es que el gobierno federal en un megaproyecto no cumpla la ley. O sea, es un ejemplo terrible. Y por desgracia recurrente, fue exactamente lo que pasó con Dos Bocas. A pesar de que la secretaria dice, es que no había un manglar. Por supuesto que había un manglar en esa parte. Claro. ¿Por qué se tardaron tanto? Repetir una cosa tantas veces que se convierte en verdad es mentira. Claro. Pero aquí hay una cosa que creo que hay que decirlo con todas sus letras, José. Estamos viendo una administración que deliberadamente miente. Esto no es una cosa que tiene una interpretación u otros datos. Deliberadamente están mintiendo. ¿Es verdad? Eso es lo que, al menos en mis 44 años, yo nunca había visto. Sí, con esa deliberación. Necesito saber cuál es el término, cuál es la definición de un pseudoambientalista. ¿Cuál es? Porque, si no eres ambientalista, pues no lo es. ¿Qué es un pseudoambientalista? Levanto la basura y la tiro en otro lado. ¿Qué es? No lo entiendo. Pseudo, ¿verdad? Es todo aquel que no piensa como él. Ya llegó Ricardo Rocha. Muchísimo todo gusto. Aquel que no piensa como piensa el señor López Obrador es pseudo. A ver. Pseudoambientalista, pseudoperiodista, pseudociudadano, pseudo ser humano. A ver, dos preguntas, Gemma, muy rápidas. ¿Cómo cuántos árboles han tirado y destruido? Ay. Espérame un segundo. Y... ¿qué hacen con los árboles tirados? Bueno, para el tramo 5 no hay una evidencia que se lleven los árboles y los vendan. Eso seguramente está pasando en otra parte. El mismo Guillermo de Cristi, que es un activista local, lo ha dicho. Eso lo estamos viendo por Campeche, pero no para el tramo 5. Ajá. Tramo 5 tú vas y lo caminas y ves alrededor árboles triturados. Sí, claro. Esa es la preocupación. ¿No? Que además ni siquiera, son árboles que duraron años. Selva, mucha de esa selva es selva primaria, cuando mínimo selva secundaria. Entonces, aquí el tema es que ahorita, de la noche a la mañana cambiaron el tramo por el tema de los hoteleros, que no querían que pasara por ahí el tren, y dices, bueno, ok, los hoteleros negociaron, y se cambió el tramo, pero se cambió sin consulta, sin proyecto ejecutivo. Es como si volvieras a empezar. Y se metieron selva adentro. Sí, claro. A una cantidad de árboles por día, entre 150 y 200 árboles más o menos. Ahorita ya que está detenido, bueno, es un gran alivio. ¿Pero se tiene una idea en general cuántos árboles? Si siguen por eso, entre el tramo 5, el 6 y 7. Desde el 1 al 7, calculando. Ojo de buen cubo. 8 millones. No, del 1 al 7 es incalculable. Calculamos
Y esto no es que dijimos, lo hizo un jardín botánico, gen biólogos, hicieron, ¿sabes qué? Del tramo 5, 8 millones. 8 millones. Y medio mínimo. Del 5. No son... No, no es hierba, no son estos... este término que nunca había escuchado, de acahuales. No, claro. Milenarios, así te paras así. ¿Qué dices? ¿De qué es? Y la prueba es evidente y después... Eso no es en ese lugar. ¡Sí, sí es! Sí, claro. ¿Vieron el video de los changos, ¿no? Sí. Que estuvo circulando. Pues ya les estamos quitando los pasos naturales, claro, biológicos, claro, muchas especies. El tren por sí solo es ya una muralla. El tren ya es una muralla. Delimita. ¿Por qué? Porque está evitando que el jaguar y muchas especies vayan justamente al lugar en donde puedan tomar agua. Entonces, esto va a tener una repercusión impresionante porque se va a deteriorar la selva, que es el principal atractivo, y los cenotes del turismo de la región. Pero más que nada, pues repito, es un tema de que se van a quedar sin agua. 8 millones de... A ver, háganme un close-up. No, pero antes del close-up, repitan lo de esta mentirosa asquerosa. No. Sí, repítanlo, por favor. Irresponsable. No, es mentirosa asquerosa. Pero lo grave es que dicen... Voy a decirlo, porque yo trabajé en la administración y los conozco. Sí. Trabajé con la 4T. Tengo amigos de la 4T que me han escrito y me dicen, Gema, conocemos tu causa, sabemos que es auténtica y no nos vamos a manifestar ni en contra ni a favor en redes. Me lo han dicho. Amigos de la 4T. Y es ganancia. Pero dijeron, porque sabemos que estás ahí no para golpear al presidente, sino porque es auténtica tu preocupación. ¿Seguro? Porque estando yo en presidencia, se lo dije muchas veces. Estamos golpeando al presidente. No, pero es un tema importante, aclararlo, ¿no? Por favor. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado árboles que estaban sobre el camellón de la carretera federal 307 Cancún-Tulum. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como Fonatur, informó que se rescataron árboles de especies como ciricotes, cedros, ceibas y palmas. Ya. Adelante. Por favor. Tengo que no, no, necesito un close-up, por favor. ¿Para ti? Sí. Valioso. No, no por guapo. Ya sabemos lo que va a decir, ¿verdad? ¿Eh? Ya sabemos lo que algo, va a decir. Algo va a decir. Sí. ¿No? Sí, no. A ver. ¿Ven las pinches mentiras de estas ratas con la realidad? O sea, se han destruido nada más en el tramo 5, 8 millones. ¿En qué pinche cabeza cabe que pueden trasplantar 8 putos millones de árboles? Tengo que aclarar algo sobre... No, no aclares nada porque seguro son 8 millones. Es peor, te voy a dar más argumentos porque esto es peor. Gema. En serio, esto es peor. Esto que ella está diciendo se refiere a los árboles que estaban en los camellones de la carretera. Así es. Ajá, así es. Donde iba a ser el tramo. El tramo del tren se ha cambiado varias veces. No. Una de las veces. No, una siete de las veces. Siete veces. Una de las veces iba a pasar por el famoso ejido Jacinto Pat, afectándolos directamente. ¿Dónde sacaron el video? Sacaron este video. Uh-huh. Gracias a la voz de los organismos que están ahí, de los buzos que estaban allá y académicos que se levantó la mano, se cambió ese tramo. Se llegó a un acuerdo y se movió la carretera. En la carretera se hizo yo me imagino, todos los estudios pertinentes y dijeron, lo vamos a poner aquí, ya está el uso de suelo, todo lo que tú quieras. Tiraron todos los árboles, ceibas. Ella cita todos los árboles que se tiran. Si reubicaron un 5% de lo que tiraron, es mucho. Porque nosotros que estábamos allí no veíamos... ¿Sabes el trabajo que es mover una ceiba? Busquen en YouTube, por favor, lo que son, cómo mueven los japoneses los árboles milenarios para rescatarlos. Es carísimo. Claro. O sea, la cantidad de... Es inverosímil lo que está citando. Vamos a decir nada más eso, ¿no? Sacar las raíces. Entonces, tiran todos esos árboles allá. ¿Cómo? Tiran todos esos árboles y después dicen, chale, esto sí es muy caro, va a ser bien difícil y los hoteleros se están quejando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven si lo ponemos allá? Para nosotros, para los que vivimos allí. El problema es muy caro, lo entendemos. A los hoteles no les gusta un tren en su frente, también lo entendemos. Pero para los que conocemos la selva, que lo hayan movido 6 kilómetros adentro de la selva, es tan inverosímil como si lo hubieran puesto en la playa. Todas las virtudes del tren se mantienen. ¿Va a unir Cancún con Tulum? Sí.
para transportar gente. Y sí, no hay árboles que tirar, man. Nos vamos a ahorrar tirar árboles, qué buena idea. Pero como todo el mundo conoce la playa, ha visto tortugas, las aman, ajá, los cangrejitos, dirían, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? El sentido común te dice que eso es aberrante. Sería trágico para la ecología y para el turismo. Ajá. Para los que conocemos la selva, esto que hicieron es igual de absurdo. Tiraron todos los árboles de la carretera, vámonos a movernos ahora a la selva, sin analizar absolutamente nada, y empezaron a tirar árboles, no matorrales, árboles. Mi cuñada vive en playa y me dice, no sabes el desmadre que es la carretera de Cancún a playa. Sí. O sea, no, llegas en 42 horas o 30 días. ¿Y sabes qué lo acentuaba? ¿Sabes qué acentuaba el desmadre este que tú citas? Al menos dos que aún existen, colapsos de la carretera, porque la construyes y tú sabes que abajo hay domos. Ajá. Entonces, dentro de tu planeación dices, bueno, esto en algún momento se va a caer, pues lo repararemos entonces. Entonces, en este momento hay dos, uno entre el aeropuerto y Puerto Morelos y el otro entre Puerto Aventuras y Akumal. Okay. Paco no ha hablado. Ricardo no ha hablado. ¿Voy a necesitar protección después de esto? Pero después de, ya viste que empezamos con el porqué. Sí, sí, sí. Ahorita estamos en ecología, luego vamos a lo legal. ¿Te aguantas un ratito? Ahí estamos. Ricardo Rocha, tú has estudiado, tú has mentado madres a diestra y siniestra. Eres simpatizante del movimiento. Estás encabronadísimo. Sí, porque yo estoy convencido de que el Tren Maya, primero va a ser el gran fracaso de los últimos tiempos, de cualquier gobierno. Pero lo más grave es que también va a ser la obra gigantesca más perjudicial de todos los tiempos. Porque estamos destruyendo la superficie, todo lo que están hablando de la selva, sí, pero también estamos destruyendo un sistema de acuíferos único en el mundo, compuesto por cenotes, por ríos subterráneos, en fin. Pero además de eso, estamos cargando un costo gigantesco a toda la población, a todos y cada uno de nosotros. Mira, el tren del desmadre lo bauticé yo, robándote tu léxico tan perfecto, maravilloso que tienes. Gracias. Algo. Pero no hay mejor calificativo para describirlo. Nunca hubo un plan maestro. Ahorita le acaban de encargar el señor May, que es de los... No tiene ningún grado de estudios, pero lo nombró el presidente porque es un hombre muy trabajador y muy honesto. El nuevo director de Fonatur, el señor May, Javier May. Que ya nos reunimos con él, ¿eh? Bueno. Esto, ya mostró su obediencia ciega dándole 520 millones de pesos de su presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que elabore un plan ejecutivo a estas alturas del partido. Cuando ya destruyeron. Es verdaderamente terrible. Ha cambiado esto 7 veces, voy a ser ya breve, 7 veces su ruta. 4 veces la ubicación de terminales importantes. Esto, y algo que es verdaderamente impresionantemente difícil de concebir. ¿Alguien de ustedes tiene claro, o el gobierno nos ha dicho claramente, cuál va a ser la vocación del tren? ¿Va a ser un tren? Eso ya lo acabamos. En el capítulo 1. ¿Qué tanto va a ser un tren de carga? ¿Qué tanto va a ser un tren de pasajeros? ¿Qué tanto va a ser un tren turístico? Y, por ejemplo, en el caso de que fuera un tren turístico, ¿por qué rayos no va a pasar por Playa del Carmen, ni por Campeche, ni por Mérida? ¿Cómo? ¿Será que ya no va a pasar por ahí? No. ¿Ya no va a pasar por...? Esa sería una excelente noticia. Esa sería, sí. En este momento, tráeme una botella de champán. Sí, pero bueno... A ver, ¿por qué no va a pasar? Es que ha cambiado tanto que... No. ¿Por qué no va a pasar? Yo no voy a creer nada de esto hasta no ver un proyecto ejecutivo. No. Hay una improvisación constante. Brutal. Y eso es muy preocupante. Sí, claro. Y no hay nada de... O sea, si estamos normalizando como ciudadanos, y lo digo así, normalizar la ilegalidad es lo más peligroso que nos puede pasar en este país. Porque esto es nada más la punta del iceberg de muchas otras cosas que están pasando en México. Y lo digo así tal cual... Porque si este es uno de los proyectos que más presupuesto tiene en México y además está afectando al medio ambiente, además de obviamente saltarse la ley, afectar al medio ambiente y no abrirse al diálogo. Fuimos muchos los que pedimos un diálogo para que se escuchara a los expertos.
Seguimos pendientes de que nos entreguen los estudios, de que se haga la consulta como debe ser y que conozcamos el proyecto. Para que, más bien, primero es conocer el proyecto y después que se haga la consulta. No hay nada de eso. Entonces, hasta este momento no nos han respondido más que con puras descalificaciones y, bueno, pues con puros argumentos que no son ciertos. Yo no soy amarillista, no lo soy. Pero sí entienden que estamos hablando de una tragedia. Sí. Es una tragedia nacional. ¿Sí? Nacional. ¿Y sabes cuál es la mejor prueba de esta tragedia? Sí. Aunque no lo crean, el aeropuerto de Santa Lucía. Pues sí. Ya lo dijo tu amiga, la vil chismosa, ayer. Dijo, no es cierto, no es que esté desocupado. No está subocupado. Si está teniendo seis vuelos diarios. Ese es el prólogo. Es el prólogo. Esta es la mejor prueba de que el gobierno es absolutamente ineficaz. Y ya fue ineficaz con el aeropuerto. Lo va a hacer con esto. Lo mismo Dos Bocas, que iban a costar 8 mil millones. Yo quiero aclarar una cosa, Carlos. Si hay un plan ejecutivo. Ese sí. Este es el plan. Al público. Por seguridad nacional, Sedena va a decir que no lo muestra. Este es el plan ejecutivo que tenemos del Tren Maya. Ver, sí, claro. No, pero hazle otras rayitas más porque ya se cambió. Enséñaselo los previos, ¿no? Al público. Este es el plan ejecutivo. Así está a nivel. Esto que suena a broma no es broma, ¿eh? No. Está hecho en un pizarrón. Sí, sí. Ese es el origen. Así está hecho, porque el presidente agarró y dijo, por aquí pasa. Pero la gran pregunta que seguramente ya le han hecho ustedes es, nadie sabe... ¿Por qué estamos construyendo un tren que no sabemos cuál es el objetivo, cuál es la vocación, sí, sí, cuáles son las necesidades, cuál va a ser el costo? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo va a subsidiar? ¿Y quién lo pidió? ¿Cómo se va a manejar? Nadie. ¿Quién lo pidió? ¿Alguna universidad? ¿Alguna asociación civil? La gente de allá. ¿Alguien dijo, necesitamos un tren? Yo quiero creer. ¿Usted, tú pediste un tren? No, nada. Para nada. Una voluntad verdadera de tratar de desarrollar esta zona tan olvidada. Ahora, si esa voluntad es verdadera, hagámoslo bien. Pero antes de hacer lo del tren... En Tulum no hay drenajes. Es correcto. ¿Sabes? O sea, antes de llevar a esta gente un tren, pues les hace falta escuelas, les hace falta hospitales, claro, les hace falta. Claro. Y alguien puede a mí decir, es que para eso es el tren, para que. No necesitas un tren para construir una escuela, no necesitas un tren para construir un hospital. No. Primero, ocúpate de educación, de los drenajes. No estamos preparados con servicios públicos para toda la cantidad de gente que llega continuamente. Por eso hay un proyecto. Y las construcciones que llegan, vamos a dar 100,000 empleos. Ok, ¿a dónde vas a meter toda esta gente? Porque van y se hacen los asentamientos adentro de la selva. No es cierto, no son ciertos. No, pero además, nada más, si pudiera yo ir. A ver, por eso yo decía hace rato en la intervención al principio, decía, a ver, ¿quién está diciendo que a lo mejor en Quintana Roo quisiéramos más turismo? Digo, sí, pero... ¿Cómo tenemos para poder solventar? Porque necesitamos, o sea, entre más gente llega, 2,000,000 de turistas, ¿qué servicio les vamos a dar? Claro. Asfixias a los ayuntamientos porque no tienes toda la prestación servicios, de drenaje. ¿Cómo se llama solidaridad o colosio la colonia pobre de Cancún? La colonia de Cancún, que es una zona deprimida porque ahí vive la gente que da servicios en los hoteles. Entonces, dices, no hay muchísimas zonas irregulares. Llega la gente así y se queda y está llenísima la zona de irregularidades, no hay energía eléctrica, no hay prestación de servicios, no hay, obviamente, dónde se van las aguas residuales. Entonces, por eso decimos, a ver, pongamos tantita pausa. Primero, ya llegó un montón de... Bien, que vengan a Quintana Roo, muy bien, genera empleos, claro, pero vamos a hacerlo de manera sostenible porque si no, ahora, lo que se nos va, lo que nosotros tenemos como belleza que vienen, se nos va a acabar y entonces ya no vamos a tener ni siquiera turismo. ¿Qué pausa? El presidente tiene prisa. Ya dijo que va a ser en julio y punto, se acabó. Pero además, la refinería se va a estrenar. Y una cosa, en la reunión que tuvimos con Fonatur, nos mostraron las presentaciones. En diciembre del 2023 se inaugura el Tren Maya. O sea, sí, porque a fuerza. O sea, así es como... Y yo nada más quiero ir para también en esta parte de mi intervención, que pueda la gente ver en el material que nos han ayudado de verdad muchísimo las organizaciones ahí locales. Esto, por ejemplo, todo esto azulito que puedan ver son todos los cenotes. Ahí nada más hay para que lo vean por ahí. A ver, todo eso... O sea, todo lo azul, estamos hablando del norte, aquí está Playa del Carmen y es ruta hacia Tulum, bajando. Todo eso azul que ven, entre
pequeñitos, grandes y que se juntan y que parecen una marca más grande, son todos los cenotes que hay abajo. Y son cavernas, aquí Pepe lo puede decir, no son de, 40 metros, están luego a la vista. Y es un terreno muy frágil. Encontrado. Porque todo no se ha podido ni siquiera explorar. Digo, Pepe sabe esto mejor que yo. Allí me siento mucho más cómodo de lo que me siento aquí. Y si quieren les explico exactamente qué significa eso. Claro, entonces Pepe podrá, él es el experto en eso, pero sí para que la gente pueda ver de lo que estamos hablando, y con eso nada más quiero mostrar otra para que Pepe ahí nos pueda explicar todo el sistema. La verdad es que yo me acerco a ellos, a ver, con los biólogos, con los buzos, con todos, digo, a ver, explíquenme. Yo soy abogada, yo no soy experta, pero dices, a ver, tenemos que entrarle a esto, porque este es nuestro estado y tenemos que darlo. Y un poco lo que hablaba igual Gema del sistema. Uh-huh. Este es el sistema acuífero, está todo interconectado. Es decir, aquí vemos la playa, vemos el mar, cómo entra. Aquí de este lado vemos las aguas, el agua potable. Abajo están los manglares. Aquí están los manglares, aquí se ve cómo el sistema llueve, recarga, y cómo filtra, cómo están aquí las cuevas, aquí por este lado que se ven ahí las grutas. Es un sistema. Claro. Hay que explicarle al presidente cuál es la definición de ese concepto. O sea, del sistema, todo está conectado, obviamente, de aquí los animales, los árboles, todo tiene un papel fundamental. Y evidentemente golpeas a uno como efecto dominó, pam, 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 golpeas a todo. Entonces, ahí Pepe podrá explicar mejor toda esa parte, pero eso es lo que la gente pueda ver. Hago un paréntesis nada más. Porque precisamente de la magnitud de lo que estamos hablando y de lo interconecta. Oye, vamos a cerrar este cenote. Está chiquitito, no pasa nada. No es eso. Es la interconexión por debajo. El presidente solo ve arriba. Hay que llevarlo. Por eso ayer, antier, en la conferencia de prensa decíamos, llevémoslo a campo, mostrémosle todo para que entonces se pueda comprender mejor de lo que estamos hablando. De un diseño maestro naturaleza. Ahora, lo hizo la naturaleza, proyecto, no se puede destruir. Hay que decirlo. Es una labor de miles de años de la naturaleza. Sí. Millones. Y eso, millones de años, pues. Eso sí lo entiendo perfecto, porque yo soy competencia de Pepe. Un día fui a tomar un curso de apnea, por Dios santo, ahí, en playa, a un cenote. Bajé 7 metros y prometí no volverlo a hacer en mi vida, jamás. Yo te enseño jamás a bajar más profundo. Me dio un terror. ¿Sabes lo que es nadar para abajo? Es una cosa espantosa. Hay un proyecto de propuesta de un tren sostenible que desarrolló ONUAP. Uh-huh. Se entregó al gobierno, ONU Habitat lo promovió, me tocó promoverlo con ellos, estando dentro de la administración, pero no han aplicado absolutamente nada. ¿De dónde a dónde era? De todo el proyecto ejecutivo del Tren Maya, la propuesta de hacer pasos de fauna, de evitar que si se van a hacer los desarrollos a un lado, se genere el tema. Ya estaba la propuesta. Como hay una propuesta de estrategia legislativa, de sostenibilidad, estrategia nacional de sostenibilidad, todo eso desafortunadamente, a mí me tocó desarrollarlo con muchos grupos estando adentro de la administración, pero son documentos de letra muerta. O sea, el gobierno si quisiera hacerlo, ahí está. Bueno, yo nada más les digo una cosa demasiado fácil, demasiado, demasiado fácil. Si el presidente tuviera 5 gramos de materia gris, les voy a decir qué pasaría. Además es obvio. Queridos socios gringos y canadienses, desde ahora nosotros vamos a ser la maquiladora de nuestros socios y que se vaya la chingada a China. ¿Por qué? Porque China queda hasta la chinada y nosotros con un camión ya llegamos y cruzamos la frontera. Yo no lo dije porque no sé nada de esto. Si hubieran generado en 6 años 4.5 millones de empleos. Mucho más. Y si quieres poner maquiladoras en el sureste, hubieras progresado. Es lo básico y lo lógico, porque además las maquiladoras pagan mucho mejor que salarios mínimos y cosas de esas. Ese progreso con cada empleado le permitía mantener mejor a su familia para que sus hijos estudien una carrera, vayan a la universidad, etcétera, etcétera. Eso es aspiracionista. Voy a ir a hacer pipí, pero ahorita ya no aguanto. Eso es lo que yo quiero decir. A mí me gustaría saber también la parte legal, ahorita si quieres, como saber
¿Qué posibilidades tenemos también a nivel nacional y a nivel internacional? Porque creemos que por ahí debe ser la lucha, el cumplimiento de la legalidad. Muchas personas preguntan, como lo comentamos, ¿cómo podemos empujar como ciudadanos, aunque estemos en Nuevo León o que estemos en otro estado? ¿Es posible presentar una demanda contra acciones de daño por parte de la autoridad? De hecho, mira, hay varias cosas que hay que señalar. Lo primero es que ni la Constitución, ni las leyes, ni los reglamentos prohíben las obras. Lo que se exige es derecho a un medio ambiente sano y requisitos para que las obras se hagan bien. Tú ahorita, por ejemplo, hiciste referencia que hay un proyecto que dice cómo sí hacerlo. Exacto. Entonces, justamente debemos de partir de esa base, porque alguien podría decir, no, es que estos quieren que no se haga nada. No es cierto. No. La legislación te dice cuáles son los requisitos para que tú puedas incursionar y hacer algo de esta magnitud. Ahora, vamos a ver entre lo que se debe hacer y qué es lo que han venido haciendo. Uh-huh. Ya se dijo que hay 7 tramos. Uh-huh. De esos 7 tramos, los primeros 3 tuvieron alguna serie de intervenciones, suspensiones, etcétera. Como sea, medio que la libraron y están, vamos a llamarle, regularizando. Pero el 4, 5, 6 y 7 están en la irregularidad absoluta. Totalmente. Y sé que el 5 tiene gran foco justamente porque es la de mayor impacto ambiental y de la que mayores riesgos y retos presenta. Claro. Pero todos son importantes. Partamos de esa base. Es importante ahora para este viernes, ¿no? Que se iba a ratificar la decisión de un juez o no. Es que hay varios procedimientos y ahorita los voy a señalar. Hay varias demandas. Sí, sí. De hecho, en lo que es el tramo 5, y ahorita me regreso a la generalidad, pero ya que lo pregunta Ricardo, en el tramo 5 hay 3 demandas ahorita en curso. 3. Sí. De esas 3, en las 3 hay suspensiones y van a venir ahora ya resoluciones en las cuales el juez va a tener que determinar si la suspensión se vuelve definitiva o no. Y por eso es relevante. Totalmente. Porque entonces eso va a determinar si el juicio sigue con o si es una suspensión y en dado caso si hay que ir a un colegiado para revertir alguna decisión de los jueces. Uh-huh. Hay que señalar, los jueces están bajo una presión brutal. Totalmente. Y están actuando en formas no necesariamente, digamos, ortodoxas. Voy a dejarlo de ese tamaño. Sí. Por ejemplo, se presentaron demandas desde el año 2020. Esto no fue del año pasado. Desde el año 2020, en marzo de 2022, se tuvo que presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal porque no estaban haciendo nada. Se concentraron todas las demandas en un solo juzgado en Yucatán, repercutiendo o repitiendo lo que hicieron con Texcoco. Tú recordarás que en Texcoco obtuvimos suspensiones. Sí. Iban bien en el sentido de decir, oye, detengan todo esto porque va a haber un daño muy importante. Y en forma muy extraña, se concentran se acumulan en una cosa que es atípica, vamos a llamarlo así, atípica, y logran destrabar las suspensiones argumentando interés nacional porque es una obra de seguridad nacional la construcción del aeropuerto. Aguas con que salgan con una excusa similar, porque el Poder Judicial daría un tumbo brutal de opacidad y de falta de ejecución de lo que es la normatividad principal, que es medio ambiente sano, debido proceso y cumplimiento de la ley, por ejemplo, en materia de mías y de otra serie de requisitos. Déjame darles otro... Pero Paco, perdón, nada más con eso que dices, perdón que te interrumpa, pero es precisamente en ese punto, por eso lo decía yo hace un rato, que sí es importante la parte jurídica en donde tiene que trascender inclusive más allá de la legislación nacional. Por supuesto. Porque evidentemente se están escudando, Ricardo, en este decreto. O sea, es decir, lo que estás diciendo, Paco, efectivamente, lo que pasó con el aeropuerto y que lo que hace, vamos a acumular los expedientes porque varios impugnamos y acumúlalos en uno solo para que venga el resolutivo. Entonces, jurídicamente dices, oye, a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y evidentemente dices, a ver, yo lo decía hace un momento, no sé si ya habías estado aquí, Paco, yo decía, a ver, un decreto presidencial no puede estar por encima ni la Constitución ni los tratados internacionales, punto. O sea, no la necedad del presidente puede estar arriba de la Constitución o de los tratados internacionales. Evidentemente. No me vengas con eso de que la ley es la ley. Sí. Pero es que es una actitud de él. Claro. Ahora la actitud de ni los veo ni los oigo. Por eso no quiere oír a nadie, que además sepa que lo va a cuestionar. Sí, esto es el
No es un chiste, pero cuando, él lo es dijo. Que hay un día no que me dice, vengas con eso de es que la ley es la ley, hombre. Un día dice que nadie por encima de la ley, pero otro día dice, no me vengan con la ley. Entonces, como que, ¿qué días serán los días que le estarán buenos para platicar con él? O que el cumplimiento él de la ley sea una exigencia digna de unos traidores, ¿no? Claro. Porque por vamos a encontrar una voluntad suprema. Exactamente. Y eso es donde estamos equivocados. Y yo nada más ahí, por lo eso que decías, Paco, por el tema este de las vías legales, porque evidentemente creo que podemos trascender a mucho más. Porque aquí en lo nacional, yo creo, mi percepción, no vamos a tener mucho, no va a ser muy fructífero los resultados. Acuérdense que el presidente es de símbolos y es político. Sí. Todo lo demás. Bravo. A ver, Paco, pero fíjate, y es importante. Nos va a dejar, fíjate, otra de las cosas que han hecho, creo que se ha dicho, yo no estuve al principio, pero se debe haber dicho hasta saciedad, que las mías son importantes. Es el instrumento jurídico básico en el cual, a priori, se hizo ayer qué es lo que va a pasar y de qué manera podemos cerciorarnos del menor daño, cómo se mitiga, cómo se va a administrar la obra, etcétera, etcétera. Totalmente. Eso se debe haber dicho. Ahora, fíjate, lo que estos han hecho es increíble. Fragmentaron las mías. Sí. Sí, claro. Lo comentamos. Es inverosímil. Es una simulación. Totalmente. Y es un engaño sistemático. Es decir, lo hago como si fueran pequeñitos proyectos, cuando en realidad es uno que tiene una dimensión distinta a la hora que los unes. Entonces, fragmentar las mías es un engaño, es una trampa que es francamente ofensiva al sentido común. Totalmente. Pero lo hicieron. Y algunos jueces recapacitaron y dijeron, eso está mal. A ver, exijamos una mía integral. Perdón, en la auditoría superior decía que la de Yucatán tiene como el 66%, ¿no? En otras no. Entonces, no hay una sola mía. No se puede así. Por pedazos. Oye, aquí sí tienes un 20%, un 60%, y aquí no hay. Entonces, ¿cómo construyes un solo proyecto con esta situación? Creo que es muy importante, antes de hacerte la pregunta, Vero me está jodiendo, que les dé las gracias por la enorme cantidad de superchats que estamos recibiendo. Claro. Son de verdad unos amores. Síganos ayudando, por favor. Y recuerden, métanse a navegar en la tienda. Se van a llevar sorpresas muy agradables. Bien, a ver. Gema dice, estamos amparados por el tramo 5. Uh-huh. Es fundamental, por lo menos ya la pararon. Un rato. Ahorita. Un rato. Ahorita. Dinos qué onda con la ley. ¿Se la van a apelar y van a hacer lo que quieran o qué pasa? Bueno, lo que estamos diciendo ahorita es que justamente hay suspensiones provisionales. Próximamente los jueces tendrán que determinar si esa se vuelve definitiva o no. Eso quiere decir que la suspensión siga mientras el juicio no se resuelva en su totalidad. Y es una decisión muy importante de los jueces, porque aquí hay que señalar algo. La suspensión se dio porque hay daños irreparables. Exactamente. Porque de nada te sirve que tengas un juicio en diciendo, sí, sí, tiene razón, pero ¿sabe qué, Ricardo? Nada más que el daño ya está hecho. Ya no, el juez no es un mago. Pero a ver, yo creo que lo que, a lo que detenerlo es importante. Carlos, y yo creo que es una inquietud que tenemos todos. Si ya se otorga una suspensión definitiva, ¿tienen ellos todavía recursos legales para insistir en tumbar esa determinación? Lo que tiene que hacer es lo que dice Gema. Tienen que regresar al escritorio y hacer una manifestación de impacto ambiental, consultas comunitarias y núcleos poblacionales, etcétera, hacer las cosas bien. Ahorita que te paraste, Carlos, lo que decíamos claramente es, la ley no dice que las obras no se hagan. La ley dice, para que se hagan, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Exacto. Entonces, si hay una manifestación de impacto ambiental donde se dice, haciendo estos pasos de fauna, haciendo estas obras de mitigación, cuidando estos acuíferos, consultas, mediación, etcétera, entonces sí se puede hacer. Claro. Si en nuestro país impera la ley, lo que tendría que hacer es, señores, de regreso al pizarrón, pero no a este pizarrón, ¿no? ¿Dónde está? Sí. No a este pizarrón. Este no puede ser un pizarrón debido. Estás hablando de carpetas y carpetas de estudios muy sofisticados donde se convoca a biólogos, a buzos, a expertos en fauna, a estas consultas de la ONU, etcétera, a hablar con los comuneros y no como han recurrido ahorita. ¿Sabes lo que han hecho para las consultas? Van y los billetean. Sí, claro. En el mejor de los casos los billetean cuando no los amenazan. Claro, es un tema también. Ahí. Entonces, el tema es hacer las cosas bien. Hay una forma de hacerlo bien. ¿Por qué? Carajos, no lo podemos hacer. Porque el de esa presidente manera. Tiene prisa. Muchísimo, claro. Tiene prisa. Hay un tema de tiempo, eso sí. Y ese tipo de proyectos no se pueden hacer ni siquiera en 6 años. Son proyectos de 10, 12 pues sí. años. Entonces, él tiene Pero estás prisa. Hablando de un daño de millones de años. Así. Millones de años tirados a la basura. ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo te van a decir lo de la ley? Hasta el 13 de mayo. El 13 de mayo es la primera audiencia del amparo que nosotros interpusimos.
pero se vienen muchos más. Ya se han emitido suspensiones provisionales. Son cuatro, ¿no? Cuatro más. Entonces, se tendrá que resolver todo eso. Sí. Yo con eso ya tengo, sabes, una pregunta. ¿Y ya sabes quién es el juez? Sí, es el juzgado primero de Yucatán. Sí, todos se acumularon todos ahí. Aguas con la acumulación. Es lo que nos hicieron en Texcoco. Exactamente. Acumularon todos y entonces con un golpe de magia desaparecieron todo. Porque si tienes diferenciado y un juez te dice sí y otro no, entonces hay opiniones contrarias. Por eso, pues la presión política que se está haciendo a los juzgados es acumula y en un solo expediente resuelve todos esos juicios. O sea, un juez va a decidir millones de años de la... Sí, sí. Pero, a ver, está la parte legislativa, la parte de cumplimiento de la ley, pero está la parte mediática. Si no se suspende definitivamente, esto es un cerillo. Lo tengo que decir prácticamente, porque esto no va a parar. El movimiento está sumándose más artistas, más activistas, más organizaciones ambientales, porque no hay manera de que permitamos que se vaya este acuífero. Si a nosotros nos dicen que vayamos, vamos. Por favor, vayan. Hay que ir, en serio. Por eso, yo amo esa tierra. Yo amo esa tierra desde hace siempre. Pues, por eso te dije que un día me metí ahí, carajo. Dije, hay que invitar a la mayor cantidad de personas ahí. Bienvenido, Carlos, Paco, a Gonzalo, a Quintana Roo. La verdad es que hemos estado ahí hace unas semanas, estuvimos en la zona. Estratégica, esa zona. Mira, el turismo es uno de los tres grandes ingresos del país. Del país, del turismo. Y espérame, y Quintana Roo es el gran imán del turismo para todo el país. O sea, lo que ocurra ahí, en esa puerta del turismo, nos afecta a todos los mexicanos, a los que viven en Sonora y en Guanajuato y a los que vivimos aquí. Es el segundo aeropuerto después de la Ciudad de México, es el segundo aeropuerto antes de Guadalajara y Monterrey. Bueno, no estoy tomando en cuenta el Felipe Ángeles, ¿verdad? Cantidad de vuelos. ¿Qué va a descargar? No, pues aeropuerto. No, pues ya. El aeropuerto. Me felicitaste. Hay mucha gente del movimiento. Muchos de los que están en el movimiento votaron por AMLO. Claro. Los siguen apoyando en muchas otras cosas. Yo tengo... Porque como decía ayer uno de los aliados, un músico muy famoso, Rubén Albarrán. Somos un movimiento muy plural. Muy plural. Que entre nosotros a veces también tengo este honor, este privilegio y la responsabilidad que me está matando de hablar por muchos de ellos, ¿no? Y trato de encarnar el pensamiento de todos. Y hay gente que verdaderamente sigue apoyando a AMLO y a Morena en otros aspectos. Pero en esto... Ni siquiera es por turismo, no es por dinero, es por el amor a la madre naturaleza. Claro. Supervivencia, el agua. La voz del agua. ¿Hay algún pendejo del verde ecologista? Oye, es que mira, tú ya no hables y yo no buceo. Aprendieron resistencia. Hablas muy bien. ¿Verdad? Para hacer buzo se expresa perfecto. Yo ya te dije, tú ya no hables. Nos vuelas el micrófono. Yo no voy a bucear, yo no voy a competir. Nadie me ha contestado. ¿Hay algún pendejo del verde ecologista en este rollo? Yo te quiero comentar. ¿Qué es algo? El verde ecologista. Ellos reclaman como terreno político propio. Esos son los que votan por las energías sucias. Una empresa son política. Yo te quiero comentar algo, Carlos, y a todos los de la mesa. Un espacio inclusive que abrimos, y por eso hace unos días también lo volvimos a hacer, por el desaire que hizo el presidente, a quienes invitó en primera instancia, que hicieron todo un esfuerzo para venir, porque pues trabajan, Pepe trabaja, claro. Y muchas otras personas que vinieron, que otros lo dejaron aquí como nuestro representante, y luego el desaire, pero hace también semanas lo hicimos, fuimos a la Comisión de Turismo del Senado, ahí digo, pero yo conozco perfectamente mi estado, pero llevamos a los senadores, Gemma nos acompañó en ese recorrido, hicimos estuvimos todo el día haciendo todo ahí, desde el Senado como una puerta más, es decir, es el poder legislativo, pues, claro. O sea, así como el ejecutivo y todo lo que es una vía más en la que tenemos que ir. Y evidentemente planteamos, por eso no sé si pudieron ver, hace tres semanas estuvimos desde el Senado con imágenes, con el video del presidente diciendo ahí que no iba a tirar ni un solo árbol, y de poderles decir ahí a las y los senadores,
que nos metamos al tema. Y no es para decir, a ver, vamos a cortar cabezas, que venga Fonatur, que venga Semarnat, que venga Profepa, que nos informen como Poder Legislativo cuál es la situación, dónde está. El Verde salió del Pleno, no votó, no votó. El Verde, los senadores del Verde se así salieron es del Pleno porque ni siquiera querían poner en abstención, porque como pedimos el tablero, a ver, que se ponga que tablero, quede el registro. Que quede el registro, los nombres, ahora sí que en la historia, de quienes decían, no era, pues nosotros no somos juzgados para decir, oye, hay que destituir o hay que cortar la cabeza a tal titular de dependencia federal, es que nos vengan y nos digan aquí a este poder cuáles son el trámite que se lleva. ¿Se salieron de la sesión? Para no votar ni favor, ni en contra, ni abstención. Ese es el grado de... Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por favor. En esta elección de 6 estados, no voten por Morena, no voten por el Verde Ecologista. No votando, vamos a salvar al país. Por favor, no voten por Morena. Ya sé que adoran a López Obrador, que está destruyendo el país, pero no importa. No voten. El Verde no es ecologista. No ha abierto el hocico con lo de... Lo de la ley eléctrica. Bocas. No, menos. No, nada, votó en nada, contra nada de la ley, de la reforma eléctrica. Nomás dos diputados del Verde encontraron... Ya las corrieron. Ya los corrieron. A uno, pero y fueron congruentes. Uh-huh. Imagínate. Claro. Pero ¿sabes una cosa, Carlos? Y también creo que hay que ponerlo en la mesa. Y yo... Nada más que no voten, por el amor de Dios. Para que termine la idea, por favor. Pero hay una cosa de lo que dijo Gema, y creo que eso es algo que estamos viendo al menos en común, y ahorita le empezamos a encontrar los puntos de coincidencia entre ella y yo. La parte de ambiente, la parte de industria y encontrar ese camino para hacer las cosas. Y ¿sabes una cosa? También yo creo que hay que poner los ojos, no solamente el gobierno federal es el malo. A ver, ¿qué está haciendo los gobernadores? ¿Qué está haciendo Mauricio Vila? ¿Qué está haciendo el gobernador en Quintana Roo? ¿Qué están haciendo los presidentes municipales? Qué bueno que ellos pueden, bueno, ellos pueden hacer lo que quizá los tribunales no puedan hacer o se van a tardar en hacer. Ellos pueden empezar a ayudar en esta lucha. Totalmente. No les podemos quitar el ojo de que son santos inocentes y están viendo pasar esto a su estado. Eso no puede pasar. Ellos también tienen una responsabilidad y tenemos que hacerlos responsables de esta catástrofe. Eso también hay que poner los ojos de que no es un solo ente malo ahí maligno. No, tenemos que poner los ojos de que ellos también nos deben muchas, muchas explicaciones. Y además te voy a decir una cosa. Razón. Esto que dices es, ojalá se involucraran más, ya no solo por el tema del tren, si es viable o no es viable, el tema ambiental, sino para proteger a los activistas ambientales. Exacto, claro. El presidente, después de esta campaña, que pues abrimos y vimos que fue muy fuerte, hizo una instrucción al ejército. Defiendan el Tren Maya. Uh-huh. Entonces fue un mensaje muy fuerte para pues, los activistas locales, o sea, la protección de ellos. Tienen miedo. Sí ha habido una que otra amenaza. La verdad, a mí también me han amenazado. No podemos confirmar si son bots, si realmente nada más son llamadas de gente que está odiando, que piensa que somos golpistas. Pero sin duda ya hay una presión, porque también lo han hecho con familiares de los artistas. Entonces creo que es muy delicado la polarización que se está dando. Si se manifestaran más los gobernantes, lo dejo ahí, creo que también necesitamos más valientes en este país. Además. Y necesitamos valientes porque si no, pues es ser cómplices. Y eso lo tengo que decir. Si las personas que están ahorita en los gobiernos locales, las empresas que están también en el Tren Maya, y lo voy a decir con la pena, que aunque es una situación presidencial, Grupo México es muy responsable, Alstom, que está haciendo los trenes, que son empresas extranjeras que formaron parte del Acuerdo de París, por ejemplo, Alstom con una empresa francesa, pues Macron, decir, a ver, ¿qué está pasando con tus empresas, con tu país que está comprometido con el tema climático? ¿Cómo pueden ser cómplices de un ecocidio? No nada más nacional, sino patrimonio del biocultural, de la humanidad. Esto no nos lo podemos permitir. Los jóvenes ya no tardan en que esto explote, es la mayoría del país. Y es realmente un llamado a empezar a bajar la narrativa y decirle a la población, esto es una lucha de supervivencia, porque esto es la punta del iceberg. ¿Cómo están los demás proyectos? Están extrayendo también de la montaña de Veracruz mucho material. Claro. Se va para el tren. Entonces, está haciendo un efecto. ¿Qué tipo de material? Es la grava. Entonces, están acabando también esa montaña. Entonces, por todos lados estamos viendo que no hay
incumplimiento de la legalidad y un problema ambiental terrible. Y de verdad es muy preocupante. Yo creo que una de las formas mejores de protegerlos a todos ustedes es tenerlos presentes. Gracias. Yo creo que por lo pronto en los medios nos comprometemos a tratar diario el tema. 100%. Yo les voy a pedir que me pasen los teléfonos de todos para que si es necesario todos los días, uno de ustedes cada día, con diferentes aspectos, estemos ahí. A los locales, creo que también, a los locales. Lo los que locales. Tú dices, lo que tú dices, que el silencio es complicidad. Exacto. Y también les va a dar más alas para hacer todavía más duro, endurecer el discurso y la toma de decisiones. Sí, totalmente. Entonces hay que tenerlo presente. Claro, Nayeli, ¿cómo ves? Sí, Ricardo. Y sobre todo eso que es un momento importante y agradecer que los medios, ustedes, como comunicadores, sobre todo de gran relevancia e importancia nacional, que permitan estos micrófonos, sobre todo a ciudadanos, ¿no? A quienes estamos ahí, a quienes estamos en nuestra casa y vemos cómo cómo ahorita en un chispazo se está acabando y se está mal informando a la sociedad. Se están dejando llevar por esta oleada, ¿no? De oye, el presidente, claro. Yo inclusive a mí me han preguntado, ay, es que tú eres de oposición. Le dije, a mí que me pregunten hace 2 años, 1 año, si yo hablaba yo mal del Tren Maya. Decíamos, bueno, el beneficio de la duda, que nos hagan el proyecto. O sea, porque no es un tema partidista. Sí es un tema político porque es pues digo, todos hacemos política aquí, desde lo social, lo económico, medios de comunicación, legislativo, en fin. Pero sí es sumamente importante. Gente de Quintana Roo, que también están en las organizaciones. A mí yo he tenido muchas reuniones muy particulares con todos, con muchos de ellos, porque yo quiero, le digo, a ver, explícame bien, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué significa esto? Y han habido esto, o sea, están intimidando, están acercándose a ellos diciéndole, oye, ya párale, ¿no? Ya bájale. Porque entonces es un proyecto del presidente. Y eso que ahorita decía Paco, el proyecto así, ¿cuál es el plan maestro? Bueno, en las reuniones con ellos de meses atrás me decían, Mayuli, mira, en una servilleta, el anterior director de Fonatur, ahí nos mostró, así en la servilleta, aquí vamos a hacer, ¿no? O sacaban el mapa, el plano, a pasar por aquí. Yo creo que eso le costó la chamba. Porque el proyecto originalmente estaba en 120 mil millones de pesos. Porque no lo escribió en papel. En una entrevista se le salió a decir que se había disparado a 230 mil, casi el doble. El doble. Y a partir de ahí lo hicieron a un lado y pusieron al señor May. Es sumamente importante, nada más con eso concluyo. La verdad, el respaldo de ustedes En redes sociales nos están haciendo dos preguntas, Carlos, en redes sociales. Uno, niños y otro, internacional. Creo que es importante que reflexionemos para el caso de los niños. Totalmente. Nosotros como adultos tenemos una responsabilidad intergeneracional. Totalmente. ¿De qué manera le vamos a decir a los niños que había ese patrimonio, que había ese inventario, que había esas cosas? A los niños que nos ayudan. Y que ahora les digamos, no, pues sí vimos el tren, literalmente el tren venir encima de nosotros y no hicimos nada. Destrozamos el patrimonio de millones de años. Y a los niños, ¿qué les vamos a decir? Pues no, nos quedamos tan tranquilos porque no vimos ningún efecto. Claro. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste en ese momento? Ahí sí, ¿dónde estabas? Y entonces, por eso tiene razón Gema decir, oye, lo legal, por supuesto, hay que atacarlo, pero tiene que haber una defensa frontal, porque si los jueces fallan, tiene que haber una defensa social a un patrimonio que nos corresponde, no solamente a nosotros, sino a las siguientes generaciones. Y lo digo abiertamente porque lo hemos platicado, para no tomar más la palabra también. La verdad es que si hay necesidad de irnos a plantar como el señor se plantó en Reforma, lo vamos a hacer. Por supuesto. Claro. Vamos a proteger este acuífero porque es legítimo. Porque aquí, justamente como lo dijo Pepe, es un movimiento de personas que votamos por el presidente, confiamos en él y ha sido una decepción tremenda. Tremenda. Claro. ¿Sí? Queremos un desarrollo sostenible en México. No queremos ni... Sustentabilidad sobre todo. Ya no aguanto, otra cosa. No. A ver, sí, dejo mi afecto, mi cariño. Sí. Tengo que ir porque tengo una entrevista. No, perdón, sí, Ricardo. Sí, cómo no. Señor embajador, de todos mis respetos, Juan Ramón de la Fuente. Sí. Sí. Yo los pongo en el estudio, está al otro lado. Sí, estoy al otro lado con mi estudio, pero del otro lado de la ciudad. Nos vemos. Gracias. A ver, gracias. María Muñoa es una amiga nuestra mexicana que vive en Niza. Que la adoramos, no sabes lo grueso que la adoramos. Siempre está con nosotras, nos envía
cada programa 10 euros. Es un amor. Hola María, ¿cómo estás? Y vino a México hace 2 meses, mes y medio. Nos escribe. ¿Considera que el más guapo soy yo, no? No. Ah, sí. Sí, sí. Me traicionó María horrible. Pero María ya se fue Ricardo Rocha, ¿eh? Así que te quedo. Bueno, dice María. Hola, viví en Cancún del 2001 al 2003 y ya estaba destruido. Del 2008 al 2010 viví en Mahahual. Y la familia Jamuí destruyó el arrecife con el puerto y empezaba la destrucción del manglar, que era, por cierto, una maravilla. Pues tú lo sabes, tú lo viviste. Y bueno, no voy a leer los que nos echan porras. Ah, otros 10. Ya se volvió loca María, nos envió otros 10 euros. Y otro mensaje, sí. Después venimos a Niza y acá veo la diferencia en conservación de la ecología. Es muy triste. No necesitamos un Tren Maya. Por último, no hay taza de Ricardo. Mario. Que no hay taza de Ricardo. No hay. ¿Por qué? Hay que diseñarla. Ah, pues hay que decirle a Ángel, porfa. Qué bueno que no está. Así que puedes comprar la mía, María. Bien, Dalia Pérez nos manda 100 pesos, muchas gracias. Los partidos políticos de oposición se han acercado para apoyarles en las acciones legales que han empezado en contra del Tren Maya. Es una situación de interés público y tienen de actuar. Gema. Bueno, al día de ayer vi una manifestación del PRD afuera de Palacio, pero desde mucho antes, como bien dijo la senadora Mayuli, pues la Comisión de Turismo, ahora sí que impulsada por la senadora, fueron y visitaron el lugar. Entonces, hasta ahorita entiendo que no hay ofrecimientos, pero el posicionamiento y de ir al lugar ya lo vimos con los partidos de oposición y con pues específicamente la Comisión del Senado, la Comisión de Turismo del Senado. Yo quiero aclarar esto, nosotros nos hemos acercado al Senado, al Legislativo desde el principio y también al Ejecutivo, desde hecho mucho antes al Ejecutivo, porque hubo funcionarios públicos que fueron y visitaron la zona antes de la campaña de Sélvame del Tren. Entonces, y fue cuando ahí le dijeron a varios locales que era una situación insostenible, más bien que iban a meter pilotes y claro, que las organizaciones locales fue cuando pusieron el foco rojo y dijeron, con todo y que los trajimos a las cuevas, al Ejecutivo, claro, dijeron pilotes. Entonces vamos y buscamos a los legisladores, más bien coincidimos entre los legisladores. En eso con la auditoría. Con la auditoría, como que todo muy bien. Y dijimos, ay, tenemos, a ver, espérense, vamos, o sea, ¿cómo es posible? Efectivamente. Es un SOS, entonces la verdad es que sí, sí ha habido respuesta de todos los sectores, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo, ayer estuvimos, creo, en el Senado, que fue el martes estuvimos en el Senado. Ya luego se me van los días, ayer fue martes. ¿Qué reacción tuviste de ellos? Llegamos para invitarlos a la rueda de prensa a todos los partidos. Nos acercamos con Monreal, nos acercamos también con Olga, que la conozco muy bien, me tocó trabajar muy de la mano con ella en la administración, y les dijimos, por favor, escúchenos. Monreal se ofreció a escuchar a Pepe, para el día de mañana, y también la presidenta Olga Sánchez. ¿Pero ellos qué tienen que ver? Pues hay que tratar de simplemente informarles, decirles, a ver, esto, que de verdad ellos escuchen, informarles. No es un tema político, no es lo que te están diciendo, no es lo que tú ves de arriba, sino informarles, que escuchen a Pepe, que vean que es auténtico, que realmente es legítimo, que estamos preocupados. Que sepan de nosotros, que no sepan de Morena, que no sepan del presidente, de las noticias, sino que sepan de nosotros. Ok. Eso es lo importante. A ver, el público también pregunta. Bueno, hay un Alberto Fierro, rápido, 200 pesos, mil gracias. Señores, el problema es que el agua no es propiedad de los mexicanos. Claro. Es un bien de la humanidad. Así es. Bien, el tramo 5 ya arrancó y ya destruyeron algo
y tú lo, bueno, ustedes lo pararon en X lugar o todavía no arranca el tramo 5? No, ya, ya hay no, una ya devastación no. de árboles. No, ya, ya. Además, que no han entrado con cemento y pilotes, eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Eso sería lo irreversible. Esto es lo que hace, ¿qué será? 5 semanas estuvimos ahí, digo, ya, ya tenía un poquito tiempo antes, pero esto... A la cámara 1. Aquí estábamos nosotros. Aquí estábamos nosotros. En GEMA estuvimos, estuvo el senador García Conejo, presidente de la comisión, una servidora, diferentes líderes de las organizaciones civiles allá en Quintana Roo. Sabemos que han estado organizaciones nacionales. Es decir, este es un movimiento, como bien lo comentan ellos, ciudadano, que de decir, miren, o sea, aquí estábamos nosotros, aquí nos subimos a los montículos, inclusive nos decía la gente que de los que están en la obra, oigan, levantábamos las piedras, Carlos, y los hoyos. O sea, tú haces, levantas una piedra y ves los orificios. Entonces, nos decían, oigan, tengan cuidado, no es peligroso porque pues alguien se pueda caer, inclusive de ustedes, porque está tan a la mano enseguida el que están estos espacios huecudos como el queso gruyé que bien se comenta. Y esto acababan ahí de estar en la devastación, inclusive querían ahí como que medio sacar porque estaban, y estos que nos dejaron pasar. De hecho, después cerraron los accesos para que ya la gente no fuera a tomar fotografías y todo. Creo bien importante que se escuchen todas las voces. Creo que desde el Senado tú preguntabas, híjole, ¿y qué será hablarle a Ricardo Monreal? Creo que es importante a todos los legisladores. Claro. Sensibilizarlos también. Claro, unos ya estamos bien sensibilizados y ya sabemos cuál es el tema que estamos viviendo ahí, pero sí sobre todo a los que están en el poder. Claro, yo sé que va a ser bien difícil, ¿no? Porque pues lo que diga el presidente a veces es como ley para ellos, pero ojalá, yo he llevado el tema del sargazo al Senado, he llevado el sargazo para decirles, oigan, este es el problema que tenemos. Vale. Pero ojalá... Y ahí viene, a los militares dicen, no hay pedo y los limpian. Entonces dices, no, digo, la Marina, y que la verdad... Sí, la Marina, digo, mandan perdón. A la Marina, pero aparte la mandan sin dinero. Claro. O sea, además, no. Además. Entonces, digo, ese es otro tema que podríamos ir abordando, pero te das cuenta de esa parte de insensibilidad, de decir, oye, quieren el desarrollo en el sureste porque está castigado, sí, sí es cierto, pero esto los está castigando más porque nos va a dejar sin la casa en la cual nosotros vivimos. Yo tengo recuerdos maravillosos en Majahual, que es cerca de Chetumal, de la capital de donde soy, de chiquita, o sea, el arrecife está cerca. Bueno, yo no buceo, Pepe, a ver cuándo me enseñas, pero yo con el snorkel, o sea, nos íbamos nadando, chavillos, al arrecife y acercarnos claro. a los arrecifes, tenerlos a la mano. Es una experiencia, digo... inolvidable, es un paraíso el Estado. Claro que se han cometido errores en el pasado, porque cuando dicen, ¿y dónde estaban los ambientalistas? Y dices, oye, si se cometieron errores en los gobiernos anteriores, ¿y que por eso ahorita no hay problema? Eso es justificación. Entonces, claro, no es justificación, al contrario. No. Hoy ya sabemos con mayores elementos qué es lo que debemos de hacer para no volver a equivocarnos en el camino. Entonces, la verdad es que... ¿Quieres ver lo que hay debajo de esa destrucción? ¿Quieres ver? Sí. Pasé un video, no sé si es de un minutito. Ay, sí. Pásalo. Porque la gente no comprende. Sí, claro. Y el video no es suficiente para demostrarlo. Pero nos ojalá les dé una idea. ¿Esas gráficas complementan sí. tu video? Después del video les explico qué es esto que está. Órale. Sí, sí, que Pepe nos explique bien. Y gracias a María Irma Ocu por sus 500 pesos. La comunidad de espeleobusos de Quintana Roo, audio. Espeleólogos, científicos nacionales e internacionales, advierten sobre el peligro inminente al sistema subterráneo inundado más grande del mundo. Anfitrión de miles de turistas seducidos por el misticismo de sus cenotes. Sus túneles kársticos están llenos de información paleontológica, vestigios de las edades de hielo e historia prehispánica. Por debajo de la densa selva, en estos ríos subterráneos, se encuentran paisajes que desafían la percepción de la realidad. Son hogar de especies endémicas y única fuente de agua para toda la región. Un tren sobre este sistema nos destruiría. No somos adversarios del progreso. Queremos protegerlo. Dime quién no se enamora de eso. ¿Vieron la comunidad de los buzos de Quintana Roo? ¿Y sabes una cosa importante? Mientras lo estamos viendo, es otro mundo. Es otro mundo. No lo es.
es nuestro mundo. Es nuestro, ahí está. Cuando tú no conoces algo, no significa que no es parte de tu mundo. Claro. Tú viajas a un país y en el momento que atraviesas la frontera, tu mundo se expande, pero ya era parte de tu mundo. Claro. Eso que acabamos de ver es justamente parte de todo lo que está debajo de esta destrucción. Cuando vemos este mapa, si me puedes... Sí, que sube. No, sí, ándale, sí. Más. Ahí. Es que, ahí está. Aquí se pueden ver estas líneas azules. En la península de Yucatán no hay ríos. En esta zona en particular no hay absolutamente ningún río. Lo que se les llaman lagunas son cenotes. El cenote no es nada más que una abertura al Xibalbá, que tan de moda está esa palabra, sí, que es el inframundo de los dioses. Estos lugares son sagrados. Nosotros tenemos el privilegio de entrar a un lugar que para toda una civilización fue sagrada. Vamos a ver cosas que ellos nunca pudieron ver y veneraron. Aquí se esconden un montón de tesoros paleontológicos, vestigios de la era prehispánica, y agua. El agua que ustedes ven aquí azul está bajo tierra. Todo el sistema kárstico no es tan sencillo como Desgruyer y todos igual. En esta parte donde ahora pusieron el tren es donde se acumula el agua. Hay muchísima agua. Y de ahí salen todas las venas llevando agua. Los buzos hemos explorado allí 1.800 kilómetros. No se imaginan lo complejo que es entrar a estos lugares. No es sencillo, estás verdaderamente arriesgando tu vida dependiendo de lo que conoces. Esos son los conocimientos que queremos poner a su servicio, señor presidente. Están cambiando la conversación. Lo que pasa aquí es esto, todo lo que pasa está bajo el agua. Aquí llueve. Aquí llueve. El agua se filtra por la selva, desde la cima de los árboles, como atraviesa por el karst, y entra aquí y corre hacia la orilla. Ajá. Esto es una fábrica de agua potable. En una zona se empieza a acumular. Esta es la zona donde ahora quieren construir el tren. Es donde más domos, es donde más frágil es. De allí empieza a abrirse nuevamente los ríos subterráneos, que es donde está la carretera. Es donde está la carretera. ¿Dónde? Que sería en este... Digo, esto es un dibujo bastante sencillo, pero sería en esta zona de aquí, ¿no? Estamos entre la parte donde más hay depresiones. Aquí está la carretera. Hay ríos subterráneos, pero es un poco más fuerte, por decirlo de alguna forma. Claro. Ajá. Y después el agua sigue corriendo, se conecta con los manglares, en los manglares se nutre y de allí se va al mar y alimenta a los arrecifes. Lo que pasa en la cima de los árboles, donde llueve, tiene una conexión directa con los arrecifes, con el color del agua. Todo está increíblemente conectado. ¿Qué pasaría si aprueban el tramo 5? Esto es lo que va a pasar si aprueban el tramo 5. El presidente se va a encontrar con un montón de alumnos de resistencia social. Sus alumnos. Usted nos enseñó lo que es resistencia. Y no se va a encontrar con alumnos que aprendieron de esto por un fin político. Se va a encontrar con alumnos que aprendieron de esto para ponerlo en práctica, para aplicarlo, para defender la naturaleza. Y en serio... tiene la oportunidad histórica ahora de convertirse en un líder que protege la naturaleza, que tiene aliados en nosotros y no los quiere en su contra. Porque si no respeta la ley, se va a encontrar en serio con una resistencia que le va a costar muchísimo más caro que construir el tren. Sí, Emma, te acaba de llegar algo. Sí, me acaba de llegar una noticia muy, muy lamentable. Están pues generando muchas cortinas de humo. Totalmente. Clausura nuevo parque de Grupo Xcaret, que perforó cenotes, están ahora, lo necesitábamos. No, pero espérame, Xcaret está haciendo, hace más cosas sostenibles, por supuesto tiene muchos errores, pero él se está desviando la conversación. Claro. Conversación. Como si fuera una cosa de privados. Él está desviando la conversación y hay que decirlo. Claro. Hoy salió esa noticia, le están pegando con todo, le están queriendo desviar la conversación de que toda la gente que es morenista... diga, no, esto, a ver qué dicen de Xcaret, ¿no? Por supuesto que estamos en contra totalmente de la depredación ambiental. Pero, señores, Xcaret en su momento tuvo en otros gobiernos la manifestación de impacto ambiental. Bien. Regúlenlo. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se regule. Por supuesto estamos de acuerdo en que se visibilice el impacto que el sector privado está teniendo en la región.
pero no con eso se justifiquen que ustedes pueden depredar la península. Claro. Tienen que actuar con el ejemplo. Tienen que actuar con el ejemplo. Exacto. Que quede claro, señor presidente, se lo dijimos muchas veces en su momento. Y lo que acaba de decir Pepe me encantó, que había sido muy suave, pero con todo esto que estamos viendo, están, nos están diciendo que están metiendo más soldados al tramo 5. Acaba de llegar ese mensaje. Que están metiendo más soldados. Ahorita nos están diciendo. Tramo 5. ¿Por qué? Porque tienen prisa, porque estamos viendo mucho. Lo más mucho. Probable, aquí el señor va a ayudar. Si el amparo se resuelve a nuestro favor, claro. El señor presidente no va a decir, ah, bueno, me detengo. Chale. Y si se resuelve en contra, ¿qué va a pasar? Pero a ver, para que el público y yo entienda, si acaban de parar un proyecto en Xcaret por no sé qué mamada ecológica, uh-huh. ya no va a haber tren. Claro, así debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos más cenotes, muchísimos más ríos en el tramo 5. Felicidades al presidente por cancelar el tren. Porque usted va a cancelar. Claro, así debería ser. Incongruencia es lo que debería ser. Es lo que pasaría. ¿Lo entendió? En el mundo imaginario. No. A ver, desde hace un día salió, de hecho, en algunos otros medios, ¿no? Donde dice, el gobierno exhibe a Xcaret por reserva Xibalbá. ¿No? En donde acusa de daño. Yo, por ejemplo, hace 23 horas tuiteé en ese sentido diciendo, ahora cuando se pretende obviamente exhibir al gobierno de lo que está pasando, dice, no, pues vamos a mostrar lo que hacen los otros. Y sí está bien, como dice Pepe, ah, bueno, ¿qué se está haciendo mal? Si lo está haciendo algún otro parque o quien fuera. Pero no puedes decir, pues ellos también y yo no tengo problema de violar la ley. A ver, la ley se cumple. Y más, digo, a los privados se les pide todos los estudios y todo para hacer algo, algún parque, un proyecto, un hotel, un complejo, lo que fuera. ¿Por qué el gobierno no? Si el gobierno es el primero que debe dar el ejemplo en respetar la ley. Claro. Entonces, yo creo que es una cortina de humo. Digo, si eso es cierto, qué bueno, ¿no? Que estén haciendo lo propio por el gobierno federal. Pero ahora sí dice, vamos a castigar a este, pero yo no. Yo creo que es un tema político. Más allá de conservación de medio ambiente. Esas son politiquerías. Eso sí son politiquerías. Porque quieren desviar la atención ahora diciendo que X empresa, ¿no? Más quiero concluir con ello. ¿Qué lectura le das? Pero fíjate, Paco, lo que ¿qué estás... lectura le das a lo de Xcaret en relación al tren? O sea, hay una lectura interesante. Sí, yo coincido que es una cortina de humo. Totalmente. Es una forma de decir a los ambientalistas, les voy a decir que sí estamos actuando en el caso, aunque sea una cuestión totalmente desproporcional. O sea, estás hablando, fíjate, esto yo le denominaría es un efecto palma. O sea, le hacen una gran ceremonia porque derrumbamos una palma, a lo mejor con cierta responsabilidad de ellos. Ay, ¿qué tal? O sea, una cosa espectacular es decir, oye, vamos a rendirle tributo a un árbol. Qué bueno, un árbol emblemático en la ciudad, pero tumbamos 8 millones de árboles y ahí silencio sepulcral. No pasa nada, entonces, ¿no? Lo que no se vale es actuar con esa desproporción y esa contradicción en los hechos, porque aquí lo que importa, Carlos, son los hechos. Y yo no quiero ser, ave de mal agüero, pero si lo que hicieron en Texcoco lo repiten aquí y ya hay varias indicaciones que quieren hacer lo mismo, la concentración de los expedientes, criterios que empiezan a ser politizados, un consejo de la judicatura que no necesariamente está presionando para que los jueces actúen con rapidez. Y caray, me parece que es una crónica similar a lo que vimos en Texcoco, donde además ahora tenemos un decretazo que dice que todas las obras del presidente son de seguridad nacional. Entonces, bajo el criterio de seguridad nacional, no caben las suspensiones, no cabe la intervención judicial porque hay un bien superior. Es correcto. Nada más que hay que recordar que la Constitución está por encima de los caprichos y que los tratados internacionales, efectivamente, incluyendo Escazú, que es del año pasado, obligan al país a cierta rendición de cuentas y a cierto tipo de honorabilidad en la aplicación de sus decisiones. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el gobierno mexicano, tenemos el que tenemos hoy en día, será honroso, será honorable frente a la comunidad local y a la comunidad internacional? No. Y si no es así, van a venir reclamos muy fuertes. De hecho, te diría ahorita que, además de organizaciones locales como las que están aquí, el SEMDA, que ha hecho un trabajo ejemplar en esto, Greenpeace ya anunció que está encima del tema. Ayer, haciendo preparación para la plática de hoy, ya sabemos que vienen amparos por temas de arqueología.
Es decir, maravilloso. Hay un tema, correcto, hay un tema de preservar el valor artístico y arqueológico de la zona, que no se ha hablado mucho, pero que es muy importante porque igual el daño puede ser irreversible. Entonces, cuidado con el antecedente que están generando y cuidado con la obligación que tenemos de defender este patrimonio. Ciertamente dentro del cauce de la ley, pero si los jueces fallan, como ya lo han venido haciendo, tendrá que venir un reclamo social de decir, oye, no podemos tolerar esto ante incluso, un abuso. Incluso creo, y ahí no sé, qué me encantaría ver qué piensas, Pepe, qué piensas tú, Gema, pero no tienes que esperar a todo eso. O sea, no podemos, y es una cosa que al menos vimos en la discusión de la reforma eléctrica, no tienes que esperar lo que esté pasando en las Cortes. Claro. Es importante, es vital lo que está pasando en las Cortes, pero la activación social, la activación en otros círculos, el círculo financiero, el círculo académico. Yo veo literalmente muerto de la risa y me parece patético ver que la industria nos está movilizando para evitar esto, porque la propia industria sabe que esto no es sostenible. No, lo sabe. Le va a afectar. Lo sabe. Perdón, Gonzalo, pero luego me emociono, pero lo sabe. Sí, totalmente. Porque se acercan, te dicen, te preguntan, Mayuli, mira esto, digo, pero todo. Pero los intimidan, todo, ¿no? Pero hay un hostigamiento, claro, hay que decirlo. A los empresarios, mira, sí, lo buenos, malos o lo que fuera. Yo no creo que todos en este mundo no sea, todos sean malos, o sea, pero hay hostigamiento a los expertos, a los científicos, a las organizaciones civiles. Digo, no sé si nos llegue hasta nosotros, senadores. No lo sé, pero ahí es el llamado. Y si me lo permites, Carlos, en tu programa, hacer ese llamado al presidente de la República, hacer hostigamiento. O sea, presidente, no somos tus enemigos. Queremos que nos vaya bien a México, claro que sí. Y en Quintana Roo, por supuesto, también. Claro. Y cuidemos nuestra naturaleza. Y el hostigamiento que se está haciendo al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a los jueces federales para poder dictaminar, determinar una decisión que pueda ser en contra de lo que él tenga en su visión de Proyecto Nación. Híjole, de verdad, no estamos en México para los años 70. No, y a los ciudadanos. Ya no. Y creo que el mejor diálogo hubiera sido excelente que lo hubieran tenido con las organizaciones civiles, por supuesto, con los líderes sociales, los que saben de esto. Nosotros somos instrumentos, en mi caso, como senadora, un instrumento ciudadano, legislativo, que yo me he dado la tarea en estos 3 meses de ir con todos para preguntarles, claro, explícame, porque yo no soy ni arqueóloga, ni bióloga, yo pero soy abogada, pero dices, a ver, pero es que nadie está obligado a saber todo. Entonces, como legislador, tienes que ir a preguntar a los que saben. Oye, a ver, ¿dónde está esto? Entonces, es ese llamado, ese llamado al presidente de cero hostigamiento a las autoridades, cero en esta parte que él mismo cuántas veces dijo que a él le estaban haciendo en su momento y ahorita es la misma la que está aplicando. Y creo que ahí no hay pretexto de decir dónde estaban aquellos, qué pasó en los gobiernos anteriores. O sea, si hay responsabilidades, que los investiguen y que hagan. Pero ahorita le toca a este gobierno gobernar. Y es el responsable. Y la ley creo sí que es la ley. Y la ley, sí, claro, sí es, la ley, sí es la ley. Y evidentemente transitemos. O sea, presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Si tienes un Tren Maya, lo que tiene que mejorar condiciones y hay todo, que se haga, pero que se haga bien, conforme a la ley, con los estudios, que nos hagan la participación a los que somos de ahí, como también como ciudadanos, pero no al hostigamiento, no sobre todo, en este caso va a ser muy importante, al Poder Judicial, que va a tener una decisión preponderante ahora en el próximo pero mes. Pero además la prioridad no puede ser que haya una fecha límite en la mentalidad de un grupo cerrado, partiendo del Palacio Nacional, decir, para tal fecha tiene que estar operando como de lugar. No. Ese no puede ser. Eso no puede ser, pero no puede ser la meta. Esa no puede ser la meta. Bueno, prisa, Paco, porque de verdad, cuando nos dijeron, yo me asusté, de verdad. Totalmente. Es que en agosto del 2023 termina la obra, tenemos 3 meses, porque por ley dice que 3 meses tiene que hacerse las pruebas pues de carga, de peso, de que funcione. Todavía me preguntaron, senadora, ¿va a ir usted a la inauguración? No, gracias, digo, entre mí, pues yo creo que ni idea de ver inauguración, ¿no? Pero en diciembre, escucha, hoy estamos apuntando a nuestra fecha, digo, ojalá y de verdad logremos entre todos detener esto, pero para ellos es en diciembre de 2023 se estará inaugurando ya el Tren Maya, los 7 tramos. ¿Cómo? Gema, no lo sé. Una pregunta, Gemita. A ver, primero, Marisol Enríquez, mil gracias por tus 200 pesos.
Pati Espinosa, mil gracias por tus 129 pesos. Pregunta a los que votaron por López, ¿creen que podremos quitarlo en el 2024? Si hay alianza, yo creo que sí. Pati Espinosa, otros 130 pesos. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué podemos hacer con esta impotencia que sentimos de tener esta infección de Morena y ver lo que están haciendo en nuestro México? Votar en contra. Mándenlos al carajo. Sigan. Sigue. Ahí está. La otra era para mí, creo. Se pasó una. No. Esa, sí. Esa, mira. ¿10 pesos? Ya, ¿cómo obtener información del Tren Maya? En la página de Sálvame del Tren y en la de SOS Cenotes, en las redes de OS Cenotes. Luis Alberto Sánchez, Tren. 100 pesos, gracias. Uh-huh. Sigue. Uh-huh. Sigue. Uh-huh. Ok. Yo les tengo una pregunta. Uh-huh. Si vamos Ricardo Rocha con ustedes y los acompañamos, porque vamos a hacer un reformazo en la selva, ¿el ejército nos va a dar en la madre? No. No creo que... No, bueno, se prendería... Digo, estamos hablando que ellos saben todo lo que se ocasionaría, ¿no? Pero sí están intimidando, están con ciertas noticias, ¿no? Sí, se quedan sin pensiones. Sí. Sí, lo que pasa es que... O madriarnos. Lo que pasa es que hay zonas en donde están los campamentos de ellos. Sí. Ahí sí no puedes como entrar, sí, porque son los campamentos, se supone que es como de seguridad nacional, porque está el ejército. Pero pues está los tramos, claro, en donde están los ejidos, ya no están dejando como que pasar. Hay otras partes que sí se pueden accesar, porque evidentemente están tratando de custodiar. Yo creo que a la pregunta que haces, Carlos, yo creo que... Hay que ir, hay que hacerlo, creo que ahora es el momento adecuado para unir todas nuestras fuerzas de Así las es. Cosas. Yo les quiero decir, apenas ayer presentamos esta denuncia en la Profepa también. Aquí nosotros, senadoras y senadores de nuestra bancada, o sea, del PAN, presentamos, ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, porque necesitamos hacer todo esto, los amparos, lo que tenemos en el Senado, los puntos de acuerdo que nos han dicho ahí que no, pero hay que seguir, lo vamos a seguir insistiendo. Sí. Las denuncias ante la Profepa, mecanismos internacionales, todo lo que jurídicamente, ahora sí vamos a decirlo, un bombardeo jurídico, permanente. Legal, así pero es, permanente. Con sustento de lo que estamos hablando. No es un tema en contra del Ejecutivo Federal y de la persona. Es una nueva prueba de las instituciones. Exactamente. O tenemos instituciones que son capaces de resistir abusos, claro. O tenemos simplemente estructuras que, como le está pasando con estos suelos kársticos, uh-huh. Se empiezan a descomponer. Claro. Esa es la gran pregunta. Por eso ahorita la Profepa, a ver qué nos va a decir, porque es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. ¿Qué nos va a decir sobre, investiga, no hay estudios, no hay permisos, y eres la que debe de procurar precisamente la protección al medio ambiente? Entonces, totalmente. Hay que hacer todas estas, son los canales de defensa que tenemos, legales, totalmente. No estamos yéndonos, son los legales, son los mecanismos de defensa que tenemos en nuestro país, claro. Y a eso nos vamos a recurrir. Mario de la Rosa, ya lo conoce, hola. Nuestro director general. Hola. Si vamos a acompañar, que yo voy a ir seguro, Atypical, ¿podemos transmitir en vivo? Claro. ¿Cómo? En un cenote. Siempre y cuando haya internet alrededor del en cenote. En un cenote y después te metes el lugar. Podemos encontrar la manera, ¿no? Infraestructura ahí alrededor, que tengamos una buena línea de internet y con mucho gusto. ¿Y cómo con lo hacemos? Con eso es suficiente. O sea, llevamos a León, que vaya de... Claro. De sí, bueno, tendríamos que llevar al equipo que estamos viendo aquí a una partecita chiquita de ese equipo, una consola de video y hacer pruebas, pero tampoco es nada que no podamos hacer. O sea, podemos buscar porque... Sí, podemos, para ver. Si lo permiten, podemos coordinarnos con equipo técnico que también conocemos ahí en el estado. Si hay ya equipo técnico, pues... Exactamente, fantástico. Con el propósito de poder ahorrar hacer lana, algo. Los ahorrar o sea, lana. Podemos claro. buscar, digo, la verdad claro. es que ahorita hoy muchos quintanarruenses de diferentes se suman a la causa, entonces yo creo que bien se pudiera hacer en ello. Mucho obviamente gusto. Hay unas zonas en donde sí se puede tener internet. También podemos ir a otras más adentro que no hay, es más a la selva,
Se puede grabar. No hay internet, pero se pueden también grabamos grabar. Grabamos y lo traemos aquí también a la pantalla de Atípica. Claro, claro. Vas a entrar a eso, al... Eso también lo vamos a hacer. Sí, no. Pero no creo que el programa dure 3 horas y media como el de hoy. Pero los invitamos para enseñarle al público. No, si tú vas a una cueva, que te diga, Pepe, no te lo avientas en 20 dura, minutos. Tal vez dura 10 horas. No, me refiero a la grabación del programa. Te entiendo. Claro, te entiendo, pero vas a quedar maravillado de ahí. Lo puedo llevar a un lugar recóndito, donde igual no hay internet, no sé si... Llevamos a Rocha. Grabar esa parte. Vamos con Rocha. Llevamos a Rocha a la apnea, que haga otra vez su ejercicio de apnea, ahora que vaya. Qué malo es. Es la condición. Qué malo es. Yo seguro voy. ¿Se puede armar una ruta? Seguro. Se puede armar una ruta muy bien ahí con todo el equipo de ellos. Me están pidiendo, entre la gente, estoy en contacto continuamente, el colectivo no es solamente Sélvame del Tren. Hay una gran cantidad, Sélvame del Tren, agarra este empuje porque famosos los artistas se unieron a este movimiento. Claro. Claro. Pero está Tren sobre Cenotes, no, están buzos que no pertenecen a nada más que a la naturaleza. Todos están pronunciando, ¿no? Centinelas del agua, pues muchísimas. Estas señoras son, las tienes que conocer, son heroínas de la nación, las de Mose, son heroínas, cuidadoras de la naturaleza. ¿Qué es Mose? Ese movimiento para... La verdad no recuerdo exactamente, porque sí, para mí siempre son las señoras de Mose, pero sí. Es para... cuidan árboles. Okay. Han enseñado a la gente a cultivar. Es una maravilla lo que hayan hecho. Las tengo que presentar. Pero uno de ellos me está diciendo, acuérdate de los organismos internacionales, sí, las que nos están apoyando, entre ellos los de Yannick Cousteau. Claro. No estamos hablando de que somos un grupo de gente de que, ¿sabes qué? Queremos cuidar los árboles. Sí, no. Hay científicos, académicos, patrimonio, que... respaldan a los habitantes de allí. Entonces, ahora, ¿alguien sabe o esperamos a Gema? Porque vamos a asumir de que ganamos y no se construye más ese tramo 5. ¿El gobierno federal tiene opciones para no darle en la madre a la ecología del tramo 5? ¿O dicen, bueno, ok, no me voy por ahí, pero me voy a la izquierda, no me estén jodiendo? Pues es que nada, tiene más, que presentar. Nada más voy a tirar 4 millones de árboles, pues en lugar de... Depende de la resolución del juzgado. El juzgado no, tiene asumiendo. Asumiendo tendría que decir, entrega el proyecto, el plan, sí, porque es lo legal, el plan, los estudios y todo para... Y llegar a un estudio en el cual sí se tomen todas las medidas, pero eso va a tomar mucho más tiempo. Claro, ahí estamos hablando de años. Se olvida la fecha. Ahí hablamos años. Pero de años. Sí, estamos hablando. Él no va a decir, la ley es la ley, chingan a su madre y sigo. No, la ley de errores, ¿no? Pero Carlos, o sea, en teoría no. O sea, si hay una suspensión definitiva o la resolución dice así no, no, pues no puede. O sea, y si lo hace, técnicamente... Desacato y eventualmente destitución. O sea, al que desordene, al que desacate una orden judicial, se le puede destituir de su puesto. Aunque presidente incluido. ¿Tú ya quieres que no te desobedezca? Ya te estoy viendo. A ver. Saborea. No va a pasar eso. Oye, si ya no se pudo con la revocación de mandato, dice que desobedezca, a ver, que desobedezca. Gala, su bizarreta, gracias por tus 80 pesos. Dice, por favor, Carlos, sé que es costoso, pero ayúdalos visitando el sitio y documentando el ecocidio que ya está ocurriendo. Okay. Felicidades por su lucho. Con los donativos del Superchat vamos a hacer una bolsita para poder ir con todo lo que nos llegue hoy. Cuenta con ellos. Es que sí vamos a ir y sí vamos a apoyar porque estamos 100% a favor de ustedes. De la vista nace el amor. A la hora que tú documentes lo que está sucediendo, va a ser el ecocidio, va a ser clarísimo. Por eso es tan importante que vaya el presidente, que vaya Vilchis, que vaya... Oh, que vaya a ir, niño, ya dejes ser niño. No eres grillo, eres buzo. Y te voy a decir una cosa, Carlos. Inclusive, por eso es tan importante mostrar esto, porque, bueno, en el caso de Pepe, pues es buzo y logra ver muchas cosas que, obviamente, quienes no practicamos esto, no logramos a veces... No lo dimensionamos. No, porque, pues, digo... ¿Cómo vamos a apreciar algo que no hemos visto? Claro. Imaginemos a la gente de Quintana Roo, a las y los quintanarroenses, que conocemos. Yo digo, por ejemplo, hablo de Mahahual. Yo he ido nadando a los arrecifes porque estaba unos metros. Yo lo conozco. Y está, ¿no? Yo lo conozco. Ha sido. Entonces, hay muchas cosas que conocemos, pero cuando te vas adentrando, y ojalá ahí, Pepe, no sé, algo tenemos que hacer con los misma gente de Quintana Roo, mostrarles lo que tú has visto. No, porque nosotros llegamos a ver ciertas cosas, pero tú has visto más. Los biólogos, los espeleólogos y todos... Para que se logre permear en la gente también del Estado, porque con este tema de que si el presidente y que si Morena, es decir, a ver, miren lo que tenemos.
¿no? Porque no todos logran conocer el paraíso en el que vivimos. Lo peor que podría pasar es que se politice el asunto. Claro. Cuando en realidad lo que se trata es de preservar nuestra casa. Exacto. En este caso de los quintanarroenses. A la sociedad. Eso sería. Pero ya lo están politizando con lo de Xcaret. Exacto. Paco. Claro. Por eso. Ya se politiza. Esa es la ruta equivocada. Yo, por ejemplo, Pepe conoce muchísimas cosas que nosotros, lo tenemos que ver en digo, ya a ver si me enseña a bucear. ¿Vas a mostrar esa foto? Entonces, mira eso. O sea, esto... Espectacular. No sé. ¿Y le dan en la madre a ¿Quieren pasar pilotes por ahí? ¿Quieren pasar ahí, pilotes? Ahí sería imposible que pasaran, es muy profundo. Es muy profundo. Ahí se encontraron los fósiles de un perezoso extinto, enorme. ¿Qué es perezoso? Un animal, un oso perezoso que conocemos hoy pequeñito. Ajá. Bueno, eran gigantes de la era glacial. Había muchísimo coraje porque yo estuve allí y después fue un colega mío y lo encontró y yo no lo vi. es muy profundo. Aquí en esta foto se ve estas formaciones que son estalactitas. Es un proceso que yo los invito a buscarlo en YouTube. Se sigue estudiando. Es maravilloso. No los he visto en ninguna otra parte del mundo. Debajo hay una nube. Mira, ahí está. Y ahí están todos los depósitos. Ahí está. Esto es en otro cenote. Esto es en otro lugar. Ahí hay pero vestigios. Es lo que se encuentra, Pepe. No es lo que tú llegas a ver ahí. De allí puedes bajar unos cuantos, 60 metros. Wow. Ahí están los restos que, digo, que Pepe pero ha eso se explicado puede muy bien. Eso de allí, esa vibración, si el tren pasa por ahí cerca, pues seguramente esas estructuras pueden colapsar. Bueno, pero eso no se puede perder. Es demasiada fragilidad. Esto es lo que tenemos ahí. Esto es lo que... Y sobre todo, estas son cosas que hemos descubierto, que hemos visto. Las cosas que no hemos visto todavía. Por supuesto. Ese es el gran problema. O que todavía falta, ¿no? Sí, por conocer. Nos van diciendo, no, es que van los arqueólogos sacando. Los arqueólogos van corriendo detrás a ver qué pueden rescatar. Sí. Y las cosas que no nos han permitido, que no tenemos tiempo de estudiar por esta gente, no las conocemos. ¿Quién sabe qué más podemos encontrar allí? ¿Sabes? Es muy complejo estudiar estos lugares. A ver. Requiere una gran demanda de energía y dinero. Entonces, nos cuesta trabajo descubrir lo que se encuentra y necesitamos ese tiempo. Y es patrimonio de la humanidad. A ver, todo. Paco, perdón que insista. Yo no confío en la ley. No confío porque no hay estado de derecho. Las autoridades, ¿no? Sí. No, no, porque ya sabes. No hay estado de derecho. Ok. Que, por cierto, de este martes que viene en 8... vamos a tener otro maratón del Estado de Derecho. Tenemos muchísimos casos, ya lo tienes apuntado tú. Ok, bueno, viene Diego Valadez, que es constitucionalista. Va a venir un equipo muy pesado de abogados y constitucionalistas. Uh-huh. Bueno, explícanos, por favor, lo que está, es que no lo tenemos claro. Ahorita con la ley y lo del amparo y opciones que pueden pasar y consecuencias, Gema, Pepe, que nos va a platicar Paco si se logra. ¿Ok? ¿Puedes? Sí, sí. Y Enrique de la Cena, muchas gracias por tus 200 pesos. Tu mensaje, todos contra la ocurrencia del presidente loco y más ignorante de la historia, apoyado por los corruptos de Morena. Los buenos somos más. Totalmente de acuerdo. No voten por Morena estas elecciones de los 6 estados, ni del verde ecologista, por el amor de Dios. No nos conviene ni a la ecología, ni a nadie. Bueno, ok, sigamos. Teresa Fo, gracias por tus 130 pesos. ¿Qué pasaría si, como en Avatar, llegamos... Te hablan, Gema. Llegamos todos en el carro, avión, autobús, desde cualquier lugar de la República. Por no favor. Existe Avatar. Ok. Gracias. Eduardo Díaz, gracias por tus 50 pesos. Aparte del daño ecológico, si hay tantas cuevas y se llegan a vaciar, ¿cuánto tiempo tardaría en que se caiga ese tren? Es un riesgo latente. Desde el punto de ingeniería, sí. Uy, sí, sí, claro. Vaya, digo, de hecho, el Colegio de Ingenieros, vamos a tener una reunión con ellos, están analizando, por todos lados hay un riesgo enorme. Ni siquiera se va a terminar, es un tren sin destino, ese es el problema. No, ni siquiera va a terminar el proyecto, se va a caer. Ni dónde inicia ni dónde termina. Sí, sí, sí. MLKM, sí, tienen que ir. Muestra
las aberraciones que hace la 4T. Lo vamos a hacer, ahí es un hecho, ¿verdad, Mario? Sí, es un hecho, con todo lo que nos donen hoy. Con todo lo que nos donen hoy. Es que sí sale caro, en aviones, todo el rollo, sí, sí cuesta. Sí cuesta caro. Rocío Chávez, Ciencia de Datos, 100 pesos, muchas gracias. En caso de que se lograra que no sigan destruyendo la selva, Gema, te hablan, ¿cómo se va a hacer para que arreglen lo que echaron a perder? ¿O lo pueden dejar todo tirado y ya? No, se tiene que hacer una actividad totalmente de restauración. Okay. Por eso estamos de remediación, de restauración. Claro. Sí. Y por eso decimos, pues si el presidente dice que no parar el tren significa que se pierdan 100,000 empleos, pues que esos empleos mejor los dé para la restauración. Uh-huh. Porque de no pararlo, pues muchas personas, millones de personas se quedan sin agua. Claro, ¿y cuánto tiempo llevaría nada más en sembrar? Olvídate de que crezcan y todo, porque no nos va a tocar en vida, pero... ¿30, 40 años? No, recuperar lo perdido, no. Sí. Pero el proceso se inicia. Acuerdo, pero el proceso claro, de sembrar y todas esas cosas... Pues la regeneración de la selva va a tardar 20, 30 años o mucho más. No, a ver, no, igual no me estoy explicando. Ajá. Llega el ejército, estoy inventando porque no sé cómo salen los árboles, se ponen semillitas, 12 millones de semillas. ¿Cuánto tiempo? No, es así de sencillo. No. La verdad, lo que, no, pues, pero son décadas. Tipo de árbol. No, décadas. Que ya le dieron en la madre, son décadas. Sí. En esa vez que claro. Estuvimos en el recorrido, habían expertos y preguntábamos, a ver, yo igual esa es la pregunta que hacía, a ver, ¿qué pasaría si ahorita se para todo? Y esto que ya se devastó, dice, mínimo 20 años para que regrese esa selva a como está, que son de 20 metros más o menos, eso, bien, ese tipo va. De... Bueno, dice, sí, mínimo bien. 20 años para la restauración. Digo, lo comentaron ahí algunas personas, que eso es lo que consideran que pudiera ser. Pero menos de 20, no. Digo. Precisamente por eso este programa que vamos a sembrar árboles y vamos a sembrar jacarandas y no sé qué, no sirve. Ahí vamos, Javier. Las raíces son muy diferentes. Claro. Son okay. Muy diferentes. Otra, María Juárez, gracias, 50 pesos. Gracias por el tema. Repitan, por favor, Gema, paso a paso, cómo podemos tramitar el amparo desde Guadalajara. Y ya tenemos a Javier Solórzano en el teléfono. Déjame más contesto rápido tu pregunta, pero sí. Además quiero hacer un señalamiento que me parece muy importante. Los quintanarroenses lamentablemente se han acostumbrado a estar en una zona que se ha impactado ambientalmente en forma progresiva y constante. Así es. La destrucción de los manglares, la invasión en zonas que no estaban diseñadas para explotación turística, etcétera. Es una realidad. Claro. Pero aquí estamos hablando de una dimensión totalmente distinta. Décima potencia. Es una explosión atómica versus granadas, ¿no? Uh-huh. Si vale la comparación. Lo que aquí vale la pena señalar es la población, los que ahí viven, los que tienen la responsabilidad primaria, tienen que tener una actitud mucho más contestataria ante la devastación que está enfrente. Y yo haría una pregunta. Están ahorita en medio de un proceso electoral. ¿Qué dicen los candidatos respecto a este tema? Los candidatos que no se opongan, que no quieran defender el patrimonio, que no estén de acuerdo en la imposición de la ley por encima de los caprichos, tendrían que ser castigados en las urnas. Lo que dice Carlos, pero aplicado, decir, oye, a ver, yo quiero saber lo que dicen los candidatos, incluyendo a la candidata de Morena. ¿Qué opina usted? ¿Está sujeta simplemente al capricho presidencial o va a defender los intereses de los quintanarroenses? Y eso tendría que orientar el voto de los votantes. ¿No? Okay. Por supuesto. Repite rápido lo de Guadalajara, porque tenemos a Javier Solórzano. Bueno, pues sin duda se tienen que organizar para defender un medio ambiente sano. Reúnanse, asesórense directamente. Les vamos a subir en las redes los pasos con peras y manzanas, de cómo pueden denunciar esto también virtualmente en la Profepa, aunque no nos haga caso porque ya lo hemos denunciado, pero lo pueden hacer como ciudadanos. Sí. Les vamos a dar los pasos, pero también cómo ustedes puedan acercarse y meter amparos ciudadanos por al artículo 4 de la Constitución, por un medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente sano. Y efectivamente me encanta que sea Guadalajara y que sea el país, porque esto nos pertenece a todas y todos. Claro. O sea, esto es... No es solo la península, es todo. Javier Solórzano, buenos días. Tardes ya. Javier. Querido Carlos, ¿cómo te ha todo? Extrañando. Qué gusto saludarte y saludarlos. Igual, te extrañamos. Que no hay... Que sé que le debo unos tacos. Sí, además. Javier... ¿Has seguido un poco el programa de hoy? Bueno.
parte esté escrito, pero pues es que es un amanecito, son estos llamados de forma electoral, ¿no? Sí. Aparte. Ok. No, lo que nos importa mucho es saber es tu opinión en relación a este ecodesmadre. Javier. Ay, yo aquí estoy, ¿tú me escuchas? ¿Oíste mi pregunta? Sí, te oigo. ¿Oíste mi pregunta? Sí, en medio de todo este desmadre del ecodesmadre que trae. Sí. Exacto. ¿Cómo vemos las cosas? Sí. Tú sí me escuchas bien, ¿verdad, Carlos? Muy bien, Javier, gracias. Mira, déjame, gracias a usted, como siempre, Carlos, me siento muy honrado que me invites. A ver, yo diría algunas cosas. Yo entiendo que estamos en este asunto de Tren Maya, pero no olvidemos que hay otros escenarios y no los perdamos de vista, porque no es casual que aparezca. Del tema educativo, que verdaderamente es algo totalmente sorprendente y completamente absurdo, que indirectamente tiene que ver con lo que estamos hablando, y el otro sí te lo debo decir, es el de la reforma electoral. Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas sobre el tema que nunca han quedado claras. Uno va aprendiendo sobre el Tren Maya en función de los especialistas. A mí me duele mucho cuando el presidente y su gente habla de los pseudoambientalistas. Me duele porque a muchos de ellos los conozco de muchos años y porque sé que se han preparado, han investigado, son los que saben, y no se vale que con un video en donde haya personas que dicen, no hombre, aquí está padrísimo y qué bueno que viene el Tren Maya, cuando sabemos todas estas circunstancias que hay. Hay información que se tiene y hay información que no se tiene. Eso me parece muy importante. Me pregunto si todas las comunidades tienen toda la información de lo que sucede. Me pregunto si incluso quienes están construyendo el Tren Maya tienen toda la información que se debe de tener. Y me pregunto lo más importante quizá de todo esto. ¿Existe o no un proyecto ejecutivo que nos determina de principio a fin cómo va a ser la obra? Uno sabe que una obra de esta naturaleza, como de ello le está pasando Dos Bocas, hay un incremento en los costos que crece y crece en función de las cosas que aparecen, pero no pueden crecer tanto los costos porque esto habla de una pésima planeación y de que a lo mejor no tenían originalmente el sentido de las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo que te diría, Carlos, es que es muy importante entender todo el desarrollo de la Ruta Maya a lo largo de años. Cuando se les dice de nuevo a los ambientalistas, especialistas, técnicos como José, como Gema, como Roberto Rojo, como Rodrigo Medellín, cuando se les dice, ¿dónde estaban ustedes cuando se estaban construyendo los hoteles? Pregúntenles dónde estaban y tengan memoria de dónde estaban. No se vale llegar al lugar común de decir es que ni siquiera aparecían por aquí, cuando ellos estaban en primerísima fila defendiendo. Lo que sucede es que la sociedad era otra y el avasallamiento, preocupantemente, Carlos, puede ser similar de hace 20, 30 años, simplemente en Cancún, con el avasallamiento que hoy se hace ideológico, de descalificativos a quienes se oponen a la obra. Pero a ver, tercer asunto que me parece. Javi. Estos ambientalistas, ¿dónde estaban en la construcción de hoteles? Pues iban en kinder. Escalando árboles y todo. Yo jugando bueno, oye, en bomba. Algunos de ellos, pero otros, déjame decirte, con todo respeto para ellos, como sí. Rodrigo me dicen, que es un poquito más chico que yo, sí. Tenía 20 años, tenía 20 años. O sea, estaban dando una tarea interminable por las cosas. Sí. Yo creo que eso no puede también. Aquí es otro de los asuntos, Carlos, que a mí me parecen de primerísimo orden. No podemos nosotros colocarnos y hablar del tema como es que dónde estaban, porque el mundo mismo ha evolucionado. Totalmente. La visión del medio ambiente de hace 40 años a la que tenemos hoy es totalmente diferente. Nos aparecieron nuevas generaciones, universidades que se dedican al medio ambiente. Te diría, el mejor ejemplo es la UAM Xochimilco, que como tú sabes, yo trabajé ahí mucho tiempo. En 1974, con Pedro Ramírez Vázquez, se creó la carrera sobre medio ambiente en la UAM Xochimilco, en el área de ciencias de artes patrileño. Estábamos en descubrimientos de muchas cosas, y hoy además hay un factor más importante. La gente joven es mucho más consciente de esto, y son fundamentalmente los que empujan, porque son los que tienen el conocimiento, y porque ya crecieron viendo el desorden. Voy a parafrasearte, el ecodesmadre.
durante un mes y medio se dedicaron precisamente a debatir. Fueron especialistas, fueron investigadores, fueron exfuncionarios, fueron funcionarios. Se olvidó el pro y se olvidó el contra. No le hicieron caso. Entonces, el presidente iba a discutir hace 8 días cuando canceló el lunes, cuando canceló el asunto. Tengo la impresión de que no hay una vocación de debate y de discusión. Entonces, todo lo que vengamos a decir va a resultar secundario porque va a estar sometido al poder político y a una prisa que trae el gobierno en decidir por sacar sexenio y tiene que consolidar su proyecto. Es un asunto que pasa por lo ambiental, es un asunto que pasa por lo político y es un asunto que pasa por el sentido de la democracia y de la gobernabilidad. Ese es ahí donde está el problema. Nos pueden decir sí o no en este momento. Ok, no nos van a hacer caso. Pero lo que sí va a quedar es que vamos a empezar paulatinamente a tener secuelas y lo peor es que no estamos escuchando a quienes saben, estamos escuchando a quienes van en el buen derecho y no me quito. Y terminaría con una cosa. Yo me he preguntado en varias ocasiones, ¿por qué razón? No, es que no tenía fuerza, no andaba negociando, andaba negociando. Es un asunto en donde lo acaban acomodando en la subsecretaría de comunicaciones. Imagínate. La pregunta que yo le hago es, ¿ok? Pero con la turca, ¿cómo va a arreglarte con mucha gente? Está cortando. Se está cortando mucho, Javier. Ahí va bien, pero se cortó ahorita. Te vamos a volver a marcar, Javier. Pato. Otra vez. Es que no está el... Vuélvele a marcar. Sigamos. Ok. Quedó pendiente la pregunta, nada más quiero contestar rápidamente. Gracias. Los expedientes de los amparos se han concentrado en el juzgado primero distrito de Yucatán. Entonces, este juez de distrito, independientemente de las suspensiones, que es un tema muy relevante, va a tener que eventualmente dictar una resolución de fondo. La resolución va a decir, ¿tienen de acuerdo o no los que interpusieron el amparo de que efectivamente el gobierno federal se brincó la ley, se brincó los tratados y omitió cumplir con lo que se requería para que esta obra se llevara a cabo? La lógica dice, en base a todo lo que sabemos, que el juez tendría que decir no se cumplieron los requisitos, porque es abrumadoramente obvio que no se cumplieron. Si ese fuera el caso, entonces lo que tendrían que hacer es, la obra se suspende indefinidamente. Así es. Indefinidamente. Así es. Hasta que ellos cumplan con la ley. Una manifestación de impacto ambiental por todo el proyecto, las consultas regionales, comunidades, núcleos poblacionales completitos, las obras de mitigación, responsabilidad, reclamaciones. Estudios de suelo. Todo. Acuíferos, biosfera, todo el proyecto ejecutivo. Todo el proyecto. Un proyecto que se diga, oye, se está haciendo en base a este trayecto y este trayecto está ya dimensionado con todos los impactos y todas las medidas de mitigación. Uh-huh. Por eso, el gran problema de esto, Carlos, es que eso va a durar 2 años. No, mucho más. Entonces, al traste con su supuesta fecha de inauguración. No, pero no hay manera. Es que lo que tiene que hacer es, la ley sí pasa por encima de todos, incluyendo el presidente. Claramente. Entonces, si las cosas se van a hacer bien, que se tarde todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué prisa tenemos de devastar millones de años? Nada. Simplemente por tener una fecha. Va a pasar, y digo, las comparaciones son odiosas, pero el aeropuerto que tiene 6 operaciones al día, y que digo, no vas a que señalar, porque a lo mejor dice, y son muchas. ¿Sabes cuántas operaciones tiene en 10 minutos el aeropuerto de la Ciudad de México hoy? 10. En 10 minutos tiene, en 12 minutos tiene el doble de todo el día. Y tienes una instalación que nos cuesta muchísimo dinero. No lo que se desperdició, lo que hay que meterle diario. Porque es una instalación que va a costar diario. Darle mantenimiento. Bueno, ahora imagínate una extensión de miles de kilómetros de un tren que nadie quiere, que no se necesita, pero que cuesta dinero mantenerlo. Una fortuna. Entonces, el problema es que nos están dejando un daño permanente, incluyendo en el bolsillo. Tus hijos y tus nietos y los bisnietos van a seguir pagando estos caprichos. ¿Todo por qué? Porque los jueces no pudieron detener antes algo que no cumple con la ley. Entonces aquí, la verdad es que el Poder Judicial tiene una prueba formidable. O respetan la Constitución y la ley, o se pasan del lado de los caprichos y de la ilegalidad. Y repito, lo que estamos viendo, Carlos, no hay manifestaciones, no hay plan ejecutivo, no hay nada. Esto es absolutamente ilegal. Es binario.
no se debe de aprobar. Si lo llegan a aprobar, nos van a mandar nuevamente una señal muy preocupante que ratificaría lo que tú dices, no confías en la ley. Yo recompondría, como dijo la senadora, hay que confiar en la ley. El problema es los que interpretan y aplican la ley. La ley está bien diseñada. El problema es que no la estamos aplicando. Esa es la gran pregunta. Javier. Te escucho ahora sí muy bien, Carlos. Espero que tú también. Sí, muy bien. Espero que hayas escuchado a nuestro querido Paco Torres Landa, abogado, parte del equipo y el staff de Atípica, como tú. ¿Cuál es tu opinión? Esto que dice Paco me parece que hay que retomarlo una y otra vez. O sea, hay algo que también me parece que es inevitable tener en la mente. Quienes gobiernan están pensando, llámese PRI o llámese PAN, ¿no? Que son eternos. Y esto de la eternidad los hace hacer cosas como las que estamos viendo. En lugar de hacer altos en el camino y pensar en el país de construcción, piensan en el país de su construcción. Y eso me parece que está siendo una de las claves, incluso de definición de la presente administración. O sea, hay un balance hacia el final. Y el balance hacia el final del sexenio, pasara lo que pasara, Carlos, en el 2024, hoy que te leía en el Universal, sí, que decías el PRI y el PAN eran partidos, yo ya no sé si eran partidos, pero de todos empezamos a darnos cuenta que no se hace uno, caray. Sí. Pero lo que sí es muy cierto está en que ese balance final, esto que dice Paco, va a adquirir una enorme importancia. Vamos a tener al país dividido, muy probablemente. Vamos a tener una serie de adversidades, muy probablemente. Pero sobre todo vamos a tener un deterioro de las reglas que nos permiten crear la vida del país, que es el Estado de Derecho. No se puede asumir el Estado de Derecho, yo te diría, un poco al gusto del consumidor, ¿no? Yo hoy digo que se construye el Tren Maya. Oye, pero es que me dijeron, aquí un juez dijo que el tramo 5 y 6 tiene que frenarse porque hay un amparo. Bueno, de aquí a que se arregla, nosotros le seguimos. Y nadie se puede parar enfrente, te avasalla. Entonces, aquí el gran asunto está. Este gobierno, que fue electo con bases democráticas, ¿está respetando en general el Estado de Derecho o lo está haciendo con tal prisa, como dijo el presidente, voy a hacer dos sexenios en uno porque voy a trabajar 18 horas al día? ¿Está haciéndose este sexenio como una realmente defensa del Estado de Derecho, de la civilidad de una sociedad, de la construcción? A mí me inquieta que no tengamos signos muy concretos para verlo. El Tren Maya es como el reflejo de todas estas cosas. Yo he escuchado a los que has tenido ahí, Carlos, personajes muy interesantes, que entre otras cosas nos dicen, a ver, ya preguntaron si realmente se quiere el Tren Maya o no. Y la respuesta, en la gran mayoría de los casos, es desigual. O sea, no se puede hacer consultas a modo para decir, dígame usted, me acuerdo como en la facultad o en la universidad, Carlos, que decían, a ver, compañeros, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? Aquí estamos en la misma. ¿Quién? A ver, el presidente enfrente, ¿verdad que quiere entrar en Maya? Pues claro que sí. Y si haces un video igual. A mí me parece que la vocación fundamental para la etapa que está viviendo el Tren Maya es el diálogo. El presidente, quiéralo o no, tiene que sentarse a dialogar. Los famosos, concepto que nos choca, cerraría diciendo lo siguiente. Son personajes que toman conciencia sin ser especialistas. Exacto. Y unen su voz en su compromiso, porque tienen un compromiso con el país y con lo que ven, de decir lo que piensa. Y que quede claro una vez más, la única persona que dijo que no iba al diálogo era Eugenio Derbez. Sí. Todos los demás dijeron, yo sí voy, y está para leerse la carta que le envía el señor del Café Tacuba al presidente. Está para leerse, porque decir, por ejemplo, que él nunca ha estado en las causas, pues que vean todo lo que ha hecho en el norte del país y en el sur del país y en las cosas que está comprometido. Todo se vuelve un mundo, para cerrar diría, relativo. Si el mundo lo veo en un espacio pequeño, el mundo es pequeño. Si el mundo lo veo en un espacio grande, como es, todo adquiere otra dimensión, porque tengo referentes para entenderlo, como en el caso del Tren Maya. Yo no sé si sí o no al Tren Maya, por cierto, pero sí diría algo. ¿Cómo está? No. ¿Sí un tren en la zona? Quizás sí, quizás no, que hablen los expertos y que hablen las comunidades. Pero es cosa de ir a la Playa del Carmen desde Cancún para ver el chico relajote que se traen, que nomás no avanza y que todo se convierte en un problema. Es un momento de dialogar. Sé que no se les da, pero es un momento de dialogar. No hagan diálogos públicos.
no hagan diálogos privados, como hoy en la mañana, la comparecencia de la Secretaria de Educación Pública, ¿no? Discutiendo el tema educativo, Carlos, y resulta que cerramos la puerta con llave tras llave tras llave y no sabemos ni lo que pasó ahí adentro. Este es un diálogo abierto al que no hay que tenerle temor. La voluntad de quienes han protestado es dialoguemos. José Ureña decía, oigan, para mí también es un honor estar con Obrador, pero por favor, pues que me escuche y que nos veamos cara a cara, ¿no? Javier, te quiero mucho. Muchas gracias. Saludos, muchos. Y nos vemos pronto ya presencial como la otra vez. Será para mí un gusto y la verdad que ojalá, entiendo que dirán muchas cosas de lo que estás haciendo hoy, pero ojalá haya una voluntad, haya como un ánimo, haya una decisión como incluso democrática con uno mismo de, a ver este pinche Carlos Salazaki, a ver, vamos a escucharlo, a ver qué dice Carlos. Sí. Pero escuchémonos, ese es el asunto en una situación tan delicada, de tanta trascendencia, transeccional como la que estamos viviendo. Pues sí, nosotros ya saludamos con mucho cariño a la que lee las pinches mentiras. La saludamos a ella, a su mamá, a Pinocho. La saludamos con mucho cariño. Híjole, yo. Ahora sí que yo ahora respeto. Ya te imaginas mi cariño, ¿verdad? No, yo ahora respeto. Es una pinche mentirosa de horror, que te digo, pero macro mentirosa. Ella debería ser la número uno en las mentiras de la semana. No, no Carlos Loret de Mola, que es su villano favorito, caray. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Lo encontraron. Les mando un gran saludo. Igual, y te digo que estoy viendo la cara de Cintia, mi mujer. Está a punto que le dé taquicardia, porque como es defensora de los árboles, no está encabronada, sino lo siguiente. Sí, vi su cara. Bueno, te quiero, Javier. Mil gracias. Muchas gracias y gracias por permitirme participar. A ti es tu casa, tú lo sabes. Un gran abrazo. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Ahorita que dijiste más, los protectores de los árboles, imagínate que tú proteges un árbol y te dicen que quitaron 8 millones. Ay, ya ni me digas. No, bueno. Yo no me imagino 8 millones. No, ¿eh? Yo no me imagino 8 millones. No, estás ahí. A ver, yo no tengo que decirlo, no he parado. No, yo no he parado de llorar. Yo costó la zona. Sí. Para mí fue impactante, además, por supuesto, el tema ambiental, pero la casa de los monos, de los jaguares, de las miles de especies allí, es realmente impactante. La verdad, a mí me conmueve mucho la manera tan destructiva en la que estamos haciendo las cosas, cuando de verdad las podemos hacer bien. Voy a presentar a nuestros talentos del programa de ¿Por qué? El programa donde es un programa de política para no política. Mi co-conductor Pepe Rubinstein, buenas tardes. Como los valores juveniles. Exacto. Sí, aquí hablando. Luis Berman, buenas tardes. Hola, Carlitos, buenas tardes a todos. ¿Qué hiciste? Una editorial bien interesante, fíjate, porque mucha gente, estuve viendo en las redes, y no tiene muy claro por qué lo de el término de elefante blanco que se utiliza para las mega obras, estas que quedan inservibles. Vamos a platicar de ello. Ok. Sarita Dulce, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? La consentida de Atípica, el que va por la calle y... ¡Ay, Sarita! Su club de fans. Se llama Sara, pero ya como le decimos aquí, Sarita. ¡Ay, Sarita! ¡Ay, Sarita! ¿Cómo estás, Sarita? Bien, Carlitos. ¿Qué hiciste para nosotros hoy, Sarita? Pues fíjate que les traigo algo bien padre, porque en 2 días es el Día del Niño. ¿Cierto? El 30 de abril. Sí, entonces hice algo que tiene que ver con el Hombre Araña y que... ¡Qué brutal! Claro, para los niños, porque está padrísimo que el tema que voy a tocar y que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, ojalá los papás se los pudieran poner a sus hijos y hablar de la importancia de los valores de los que voy a hablar en la cápsula. Ok. ¿No? Y la edición quedó increíble, como para que de verdad lo platiquen con sus hijos, lo vayan parando y les vayan explicando estos valores y la importancia. Ok. Tenemos una donación de 55 pesos, Video Productions and Sales. ¿Qué instancia internacional, Paco, tiene jurisdicción, o Gema, yo que sé, qué instancia internacional tiene jurisdicción? Jurisdicción, claro, para parar este proyecto. Carajo, ¿qué? No, perdón que interrumpa. Nuestro director editorial, Juanito, no sé qué pedo. ¿Qué quieres?
¿Por qué? Porque se está cargando la consola. Pero ahorita. Ahorita bien. Primero lees. Modo. Ven aquí, ven acá. Ven acá. Ay, ya, no. Te van a jalar las orejas en vivo. Sí. A vivo y a todo color. Les presento a nuestro director editorial, Juanito. Es un genio y es brillante en todo lo que editorial. Gracias por sus comentarios, amigo. Pero puta, ¿cómo interrumpe? Ok. Gracias. Se cayó. Ok. Entonces ya puedo seguir, Juanito. Pero primero Berman. No. Sí, pero primero Berman, claro. A ver, toma dos. Video Productions and Sales, $55, mil gracias. ¿Qué instancia internacional tiene jurisdicción para parar este proyecto? ¿Quién es el juez que tiene el caso de la construcción del Tren Maya? Nombre y foto, si lo pueden poner, Mario de la Rosa en pantalla para tenerlo en el radar. Gracias, Marta con dos. Paco, te hablan. No hay instancia internacional para eso. Las instancias internacionales son para otros propósitos y para reclamos posteriores, pero para suspender la obra y actuar actualmente son solamente jueces locales, en este caso jueces federales y concretamente el juez primero distrito con sede en Mérida, Yucatán. Yo no creo que sea bueno circular fotos, exacto, porque eso nos pone en la misma tesitura de los traidores, de a quién poner en riesgo. Sí. Yo creo que las cosas no se manejan así. Las cosas se manejan con información, con datos duros y con defensa de la legalidad. No intimidando, no exponiendo, no de alguna manera tildando a alguien de que debe de actuar de una u otra forma. Nuestra defensa debe ser el medio ambiente, la Constitución, tratados internacionales. Y la presión mediática, sí estamos diciendo que el juez tiene una responsabilidad, pero yo no estoy poniendo a alguien para que si lo ven en la calle le hagan algún daño. Eso creo que sería un error. Yo no simpatizo por lo menos con esa mecánica. Ah, atípica tampoco. Sí. Ok. Luego, Sandra Moreno, $130, mil gracias, Sandra. Gracias por este programa. Cada vez es más grave el daño que está haciendo Morena y sus aliados. Algo se tiene que poder hacer para detenerlo. No voten por ese pinche partido, yo sé lo que les digo. Son una basura, igual que el Verde Ecologista que ni siquiera ha hablado en este problema, ¿cómo le puse? Ecodrama. No, ecodesastre. Y no voten por ellos, ahorita hay 6 elecciones. Mándelos a la chingada, yo sé lo que les digo. Están destruyendo al país. Pero Quintana Roo es una de las elecciones. Así es. El electorado tiene que manifestarse en Quintana Roo. Yo ya hablaba de los 6 estados, pero en específico. En específico. Invítalos tú. Vamos a hacer una invitación a debates. Claro. Con artistas, activistas y con los tres, los candidatos de Quintana Roo para ver cuál es su posición del Tren Maya. Y a todos los ciudadanos del estado, los invitamos a que escuchen cuál es su visión ambiental. ¿Y cuál es su compromiso con la selva y con el acuífero maya? Así. Y con las comunidades locales. Entonces, vamos a entrevistarlos por redes y queremos hacer también unos días antes un debate en un cenote para que estén ahí realmente hablando de lo que van a hacer para proteger el agua. El agua, porque de otra manera no pueden garantizar desarrollo en el estado. Entonces, es lo más importante. Queremos invitarlos a todos los candidatos de todos los partidos que están en este momento en Quintana Roo a que nos digan qué va a pasar, cuál es su postura. Y entonces invitar a la ciudadanía del estado a que quien no hable a favor del agua, no voten por ellos. ¿Y sabes qué? Porque es muy arriesgado. Deberían de generar una manifestación formal de apoyo a Sélvame y a todos los propósitos ambientales y ponerlo en el debate. Además de lo que digan, aquí está la manifestación. ¿Quién lo suscribe? Totalmente. Y que frente al electorado asuman compromisos. Y el que no asume el compromiso, ¿ahí está? El electorado tome determinaciones. Así es. Claro. Ahora, así de fácil. Ahora, Sélvame como organización lo va a empujar, pero también desde Voto por el Clima, claro, que es la organización que yo dirijo. Todos los demás. El año pasado entrevistamos a candidatos de Nuevo León, de Chihuahua, con varios artistas, sí, para temas de calidad del agua, de calidad del aire, del agua, de protección de los océanos. Vamos a hacer lo mismo desde Voto por el Clima. Vamos a decir, ciudadanos de Quintana Roo, voten por el clima. No les estamos diciendo por partido. Voten por el clima, voten por el futuro. Claro. Y creo que cada vez lo tienen más claro, así que... Leslie Hendricks, la candidata del PRI, viene atípica en 2 semanas. Okay. Y
Créeme que le preguntaré. Ofrécele que si quiere aprender del tema, que se contacte con los buzos. Les la digo, llevamos con todo gusto. Claro, a Rosita de la Cruz, gracias por tus 500. Resto de la Cruz. Perdón. Resto de la Lelo Cruz. Lelo tú. ¿Hay alguna forma de parar la construcción del tren? Hagan un programa de todos los inocentes, por no decirles tarugos, que creyeron en el cacas y ahora están mega arrepentidos. Atypical une a México. Gracias. Y traigo otros, perdóname. Necesitamos irnos a estos otros agradecimientos de gente que nos ha dado. Isaac Pérez, Joel Humberto Gutiérrez, Pablo Linares, Raúl Carmona y Fabio Flores. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Gracias. Bueno, a los tres recién llegados, ¿han seguido un poco el programa? No. No, no, está bien, no. Está bien. Probablemente. Relájate, probablemente, tú trabajas. Estoy relajadísimo. Ok, bueno, el resumen lo hemos dividido hasta ahorita el programa en tres partes. Primero, el reason why. ¿Por qué construyeron el tren? Nadie supo en una hora y pico. O sea, no hay. Yo cerré. Más allá del capricho. Yo cerré diciendo, si llegaba López Obrador ahorita y me dice, oye, mi Charlie, chíngate la campaña, no sabría qué decir. Esa es la conclusión del capítulo 1. Luego nos fuimos al capítulo 2, el ecosistema. Resumen, han hecho un desmadre en las 7 etapas y han tumbado más 8 millones en el trayecto 5, ¿no? En el tramo 5. En el tramo 5. 8 millones de árbol. ¿Es real? ¿Cómo real? No mienten. 8 millones en el tramo 5. Se calcula pues, fácil 16, 20 millones. Sí, que están millones. Plantando tres veces el número de árboles no, que bueno, están talando. Qué maravilla. Bueno, ese es el discurso no, oficial. Qué belleza. Marte. Bueno, yo en lo particular... Digo, nada más hay que decirle que bueno, cómo sí. Van a ser 60 millones, 40 millones de árboles. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera, lo legal con Paco. Sí. No hay ley. Acaban de sacar ahorita a media mañana... Explícale, Gema, lo de Xcaret. Pues están clausurando Xcaret porque está impactando los cenotes. Entonces yo ya asumí... Lo está utilizando como moneda de cambio. Pero bueno, tiene que ser congruente el gobierno, ¿no? O sea, decir, es bueno... Por un impacto así. Xcaret está en un territorio así. Ya se canceló el tren. Claro. Ya tendría que estar cancelado. O sea, estamos festejando. Alguien que tiene catarro frente a una pulmonía del otro lado. Exactamente. Yo lo que quisiera agregar a lo que han dicho es que esto ya está tornando en un asunto de orgullo, en un asunto en el que, a ver, aquí truenan mis chicharrones. Sí. Aquí no hay cenotes. ¿Por qué? Pues porque no hay cenotes. Bueno, entonces vamos a juntarnos y vamos a ver si hay cenotes. Si hay cenotes, platicamos al respecto, nos ponemos de acuerdo. Pero pues es muy fácil. Tú dices que no hay cenotes, yo digo que sí hay cenotes. Pues vamos al lugar y veamos si hay o no hay. Pero este asunto se ha ido complicando y es un asunto de orgullos y de autoridad. Mi autoridad está por encima de la de ustedes, que son pseudos. Cierro. Y si no puede venir uno a la junta, pues entonces no hay junta y se va difiriendo y el asunto se está yendo a unas proporciones que no tendrían motivo de ser. Le hemos dedicado, ¿te acuerdas hace cuánto hablamos del tren? La primera ocasión que nos vimos aquí. ¿Qué fue? Hace ya cuatro, dos, cinco, tres meses. Sí, más o menos. Uh-huh. Bueno, estamos volviendo al mismo asunto y estamos viendo que lejos de avanzar, lejos de dialogar, lejos de ponernos de acuerdo, esto se está complicando porque yo tengo la autoridad o porque tú eres pseudo y realmente no estamos atacando el asunto como es, pero es fácil. Si hay cenotes, no hay cenotes. Vamos a ver. Si lo hay, pues vamos a ver qué hacemos. Voy a decir algo quizás muy comprometedor, pero lo voy a tener que decir a esta altura. Yo creo que definitivamente es lo que tú dices, hay un orgullo, hay una cerrazón, hay un yo quiero hacerlo. Pero la invitación también va para muchos de mis amigos de la 4T y voy a mencionar a dos, así, abiertamente. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que yo trabajé con él, el proyecto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Tabasco. Él escuchó
se preocupó por el tema de Dos Bocas. Es una persona que yo recuerdo que escuchó la visión de la sostenibilidad y es la invitación a decirle, no se le olvide lo que usted escuchó en 2019 cuando platicamos en el Consejo Estatal de la Agenda 2030, que le quisimos poner impuestos verdes a la refinería para mitigar su impacto y que después lo rechazó Rocío Nale. Esto va más allá de un tema político o de obedecer o atender al presidente. Ojalá pueda apoyar una visión de sostenibilidad de país y que escuche realmente a las siguientes generaciones, por sus hijos, por los que vienen, y a otros amigos de la 4T, que podría mencionar una lista enorme, que esto va más allá de una ideología, esto es un tema de supervivencia, esto no es un tema de golpeteo, esto es un tema directamente de una lucha por la vida y porque estamos en plena crisis climática y crisis hídrica. Si no lo pudimos ver con el COVID, es realmente muy aterrador que no lo queramos ver porque creamos en algo o en alguien. Ya estamos muy divididos, ya hay mucha violencia, ya no podemos más violencia, ya no podemos más división, ya no podemos más destrucción. O sea, ya no podemos, de verdad, y de verdad es la invitación a que reaccionemos a Olga Sánchez Cordero, a Ricardo Monreal, a varios amigos que estuvimos trabajando para una transformación. La verdadera transformación es la preservación. Emma, ¿sabes cuándo va a reaccionar Olga Sánchez Cordero? En el 2098. No, no me critiques a mi amiga. Aquí no, no la critico, favor. Va a ser en el 2098. Es mi amiga, la quiero y la respeto. Ya hubiera hablado, carajo. Ya. He visto. Hubiera hablado de la Cuevas. Hubiera hablado de Rosario Robles. Bueno. Aunque sea tu amiga. La menciono por este tema. Ya lo sé, mi vida, y no nos vamos a pelear. Limón o sandía, pero yo digo sandía. Hay un montón de gente súper inteligente. Yo quiero hacer una pregunta porque vine con esa intención que me escucharan. Y me encuentro con una barrera que no es argumentada, sino es ideológica de no te voy a escuchar porque representas la oposición. Pero a mí lo que me interesa es que me escuche. Y cuando estábamos en la conferencia en la calle, pasaban y me gritaban mentiroso. Yo, ¿en qué te basas a decirme eso? Me decían vendido. Yo, ¿a quién? No, o sea, entonces yo necesito que esa gente sea la que me escuche. Entonces, esto te va a encantar. Se me acercó un grupo de gente y se me puso enfrente muy agresiva a gritarme, es un honor estar con Obrador. Ese cantito que tienen que no me sale. Uh-huh. Y yo le dije, ¡sí, a eso vine, a estar con él! Y se quedaron, pero chica, sí, es verdad. ¡A eso vine! Yo necesito que esa sea la gente que me escuche. Claro. ¿Cómo le hago? No escuchan, son fanáticos. De 1 de 10. Bueno. José Olivares, $15, muchas gracias. No se den por vencidos, saludos desde Fontana, California. No nos damos por vencidos, nosotros apoyamos a Gema y a todo su movimiento y estamos con Gemita. Gracias. Con los locales, con las organizaciones locales. Y quiero mencionar algunos nombres porque ya han salido a medios, que ellos son los que nos inspiran y los que nos invitaron y que no salen tanto porque están todo el día en la selva, en las cuevas. En las trincheras. Porque hemos querido desde el principio que los medios los entrevisten a ellos, pero han estado en lugares sin señal. Pero, por ejemplo, decir una Tania Ramírez, luchadora ambientalista, feminista, que, híjole, trae una trayectoria local impresionante. Otto von Bertrapp, Roberto Rojo, los que vinieron, Raúl Padilla, Bernadette Carrión. Decir sus nombres y visibilizarlos de una manera impresionante para proteger. Muchos. ¿Vale la pena luchar por el diálogo? No es... Seguir insistiendo en el camino de que urge que nos pongamos de acuerdo. De otra manera... Yo creo que... Están escalando las negociaciones y las ofensas. La narrativa tiene que seguir, tiene que ser el diálogo. Sabemos que nos los van a cerrar, tiene que ser la narrativa, el diálogo. Sí, señor. El tema legal, la presión mediática... Y levantar a la población, a los chavos. Esa es una lucha constructivamente. Totalmente. Sí, claro. No ofensivamente. Constructivamente. Es un asunto que es por el bien de todos. Así es. Lo que no es negociable es la ley, ¿eh? Eso claro, eso no. Aguas en que encontremos vías en que digamos, bueno, en este caso vamos a hacer un lado de la ley porque encontramos una vía económica, una vía... Uh-huh. Ahí sí cometeríamos un error brutal. La ley no se negocia. Totalmente. Encontrar tiempos, mecanismos, opciones, sí.
Pero la ley se tiene que respetar. Totalmente. Porque si no, rompemos el código de convivencia. Totalmente. La ley es, ahora sí que nada por encima. De nada la ley. Por encima. Yo perdón, haciendo a la pregunta, si me lo permiten. Claro. Creo que el ejercicio del diálogo siempre se debe de buscar. Claro. Digo, al final del día sabemos en esta mesa que sí. Sé que la pregunta es inclusive así como que ¿será que se vaya a dar? Sabemos que es bien complicado con el actual gobierno, pero creo que siempre al menos dejar bien patentado y bien claro en el programa y en diferentes medios es de que hemos dicho el diálogo. Busquemos el diálogo, el acercamiento. Y obviamente hace rato yo le decía a Pepe que inclusive lo decía antes de que se acercaran en esta parte del programa. Yo decía, Pepe, tú conoces muchas cosas dentro, en el mar, en los cenotes, perdón, y hay cosas que inclusive la gente de Quintana Roo no logramos ver. ¿Por qué? Pues obviamente no es nuestro círculo, pues obviamente en el caso de laboral y todo. Entonces, claro que conocemos nuestro territorio, etcétera, pero cuando empiezas a conocer más las entrañas, es evidente que tenemos que hacer algo más para poder visibilizar, Pepe. Y obviamente con todos nuestros amigos ahí, Bernardet, que otra mujer guerrera que es buzo, y no, hombre, es apasionada cada vez que hablo con ella, que le digo, a ver, explícame bien, Bernardet, o sea, es apasionada en lo que hace. Otto, apasionado, Beatriz, Roberto Rojo, o sea, todos. Y creo que tenemos que hacer eso, o sea, porque finalmente primero a la gente también de nuestra localidad, de nuestro estado, porque luego se dejan llevar por estos mensajes de que o el presidente o Morena, no es eso, es mira lo que tenemos acá. Y eso nadie, ni un partido, ni un presidente nos los va a regresar. Entonces es bien importante. A ver si saben, porque yo no sé. Y alguien me dijo que les valía madres a los quintanarrenses. ¿Qué porcentaje hay en el estado de Quintana Roo de que me importa muchísimo a los que me vale mal? ¿Alguien sabe? No. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que grande parte de la población entra y sale continuamente. Sí, o sea, van, claro. Van, trabajan claro. 6 meses, trabajan un año y se van. Entonces no llegan a enamorarse del lugar y entonces si le dicen, ¿eso te va a producir dinero? Vale. Y entonces, y el dueño del restaurante que estaba esperando recibir turistas, pues tiene verdaderamente una opinión al respecto porque es su hogar. Entonces cambia mucho eso. Y yo creo que la parte social, si nos vamos entre los que van y vienen, pero si nos vamos a la parte de los que viven ahí hace tiempo, exactamente, a la gente que, bueno, a mí me toca luego hacer trabajo de campo como senadora en diferentes temas, la verdad es que la gente igual está muy inmersa en la dinámica laboral. O sea, la verdad, bueno, el mismo Bebe dice, no, yo estoy inmerso en mi tema de trabajo y a veces no sé ni qué es en las redes sociales. En Quintana Roo, todo el mundo está inmerso también en el tema del turismo. Ahí los días que muchos van a Quintana Roo por vacaciones, para muchos no son vacaciones, es trabajo, claro, porque claro. Más fluidez precisamente laboral. Entonces, por eso sí creo que tenemos que hacer, tenemos un gran reto quienes estamos en Quintana Roo, porque tenemos que mostrarles a nuestros demás amigos que vivimos ahí, es de la maravilla que tenemos, para que evidentemente no se polarice esto. Porque como bien preguntas, ¿qué estarán pensando? Obviamente ahorita todo el mundo dice, pues yo necesito sacar adelante a mis hijos. Uh-huh. De verdad que con la eliminación de varios programas, oye, de estancias, y yo que voy a campo a las colonias y que las mujeres están, es que yo antes salía a trabajar y dejaba a mis hijos en las estancias infantiles, sí, y ahorita sí, ya no. En esencia, turismo mata Quintilla. Entonces, evidentemente, sí, por eso hay que hablar todos lo transversal que puede ser esto del Tren Maya en empleos, economía, en lo social, en medio ambiente, arqueológico, patrimonial, o sea, es patrimonio de la humanidad, en fin, muchas cosas que tiene en esas vertientes. Cintia, que está histérica, mi mujer, quiere hablar algo. Ven aquí a cuadro. Ven a cuadro, no, nadie te ve. No quiero salir a cuadro, por favor. Quiero expresar que la comunidad básica de Quintana Roo, además de los mayas, hay un grupo muy grande e importante de inmigrantes internacionales. Y ese grupo internacional puede hacer muchísimo ruido si los llamamos. Muy buen punto. Sí.
Sí. Si los llamamos, porque entonces hasta La Haya se puede meter. Muy bueno, Silvia, gracias. Y creo que necesitamos, ahora sí que, sumando lo que dices, es que en Quintana Roo la sociedad, independientemente, medio ambiente, los que estén todas las, y los empresarios, los ONGs, tenemos que hacer un solo bloque. Los mismos empresarios no lo dicen, lo dijimos hace rato, a veces no se expresan o no lo dicen, pero saben efectivamente que esto no va a funcionar. Y una ocasión les decía a ellos que me preguntaban, oye, Mayuli, pero es que no voy a regresar el tramo. En fin, ahí que te empiezan a como que se empezaron a ver que eso se empezó a mover, por supuesto, por mucho por la sociedad civil. Y le digo, pues es que, ¿en qué momento nos estamos juntando, nos estamos uniendo en solidaridad las y los quintanarroenses? No importa, ciudadanos, empresarios o lo que fuera, no, todos somos ciudadanos, pues. O sea, más allá de la etiqueta profesional o lo que tengamos en donde nos estemos conduciendo, como ciudadanos, si no hacemos un bloque fuerte como ciudadanos, porque les va a impactar igual a ellos, a los que trabajan en los hoteles, en los lugares turísticos, en fin, en todo. Entonces, si no llegamos a hacer esa gran oleada de suma de esfuerzos ciudadanos, pues obviamente, como dicen, divide y vencerás. Entonces, tenemos que juntarnos. Lo importante, dime. Lo importante es que mientras el tren está avanzando, pregunto, ¿qué porcentaje del tramo 5 se ha avanzado? No. ¿Se ha comprometido? ¿Están a tiempo de rescatar ese tramo? Sí. Estamos a tiempo. Ahorita sí. Ahorita, momento sí. Se puede cambiar mañana. Está suspendido. Pero para ser claros, ¿qué porcentaje de avance tiene la obra? Bueno, se está ahorita ya deforestado. O sea, ahorita ya hay una cantidad importantísima del tramo 5. Ya se ha maltratado. Ya se ha hecho daño. Pero no han entrado con cemento y con pilotes. O sea, aún no es irreversible. Aún no es irreversible. Por eso está la protesta. Claro, raparon la selva, pero una vez, como dice Gemma, que ya entre eso... ¿En cuánto tiempo, si seguimos zigzagueando y poniéndonos de acuerdo, en cuánto tiempo va a llegar el momento que va a ser tarde? ¿Cuánto tiempo crees que tenemos para poder dialogar, sentarnos y llegar a una conclusión? En tiempo. Si esto siguiera en este momento, pues no, yo creo que esta es cuestión de 15, 20 días. Son días. Si son 15, 20 días, lo que hay que hacerlo ya. Estamos justamente por eso está ese OSS. Y vamos también a ir a la manifestación, por supuesto. Ok. Bueno, Carlos, es mi tocayo, Torres Pereda. Gracias por tus $300. He hecho buceo en cavernas. Los cenotes son una maravilla del mundo. Solo pensar lo que están haciendo me duele en el alma. Es una catástrofe ecológica y una pendejada turística desde Denver, Colorado. Gracias, tocayo. Puntual. Así ha sido más claro. Él ya lo entendió todo. No le quito. Es un buen resumen de lo que hemos dicho. Gracias. Llevamos 18,000 pesos recaudados. Muchas gracias. Pero neta necesitamos bastante más por los boletos de avión, quedarnos 2 noches a dormir, ya saben. Pero lo que puedan se agradece. Y métanse a la tienda, porque también la tienda nos da un pequeño margen de utilidad, además de que ustedes se van a divertir. Y vamos a ir a su Luis Berman. Ahí está mi casa. Gracias. Luis Berman, habla. Ah, pues mira, te decía, hace un momento les decía que la editorial habla precisamente de los elefantes blancos. ¿Qué es? Mucha gente no sabe por qué se le dice elefantes blancos a este tipo de mega obras. Entonces, así como Tren Maya, el aeropuerto, el AIFA, Dos Bocas y demás. Pero también tomó puntos acerca de lo que está sucediendo actualmente con este tramo del Tren Maya y la destrucción que está haciendo este gobierno. Entonces, vamos a verla ahí. Vamos a verla. Va a interesar. Juanito, ya está Luis Berman primero. Se salió con la suya. Sí. ¿Qué? Mientras le... Y
En nuestro país, desgraciadamente, es común que se inauguren obras como hospitales o carreteras que, debido a diversos factores como la baja calidad de los materiales utilizados para su construcción o porque se agotó el presupuesto, queden inconclusos, abandonados o subutilizados. A estas obras, regularmente de gran tamaño, son promesas de campaña por candidatos a gobernadores y presidentes y se les suele conocer como elefantes blancos. Mucha gente no tiene muy claro de dónde viene esta expresión y como a mí me gusta que nuestra audiencia esté bien informada, les voy a platicar el origen. Resulta que el elefante blanco es un animal poco común al que se le conoce también como albino o níveo. Su piel no es precisamente blanca, sino gris claro, o en algunos casos tiene un tono entre café y rojo que a veces lo hace ver rosado. Estos exóticos animales viven únicamente en Asia Meridional, en el área de Myanmar y Tailandia. Y en esas tierras se les considera sagrados, así como símbolo del poder real. Cuenta la leyenda que cuantos más elefantes blancos tuviera un rey, más alto era su estatus, así que solía ser un regalo que recibían de manera especial. Estos elefantes no se capturaban, sino que eran obsequiados de manera simbólica al rey mediante una ceremonia. Hasta aquí todo más o menos bien, pero dato curioso, el rey también usaba a los elefantes blancos para terminar con sus enemigos. Cuando algún súbdito ya no era de su agrado, el rey terminaba con ellos, irónicamente, mediante un enorme regalo. ¿Qué creen que era ese regalo? Exacto, un elefante blanco. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Bien. Pues porque al ser animales sagrados, los que recibían el regalo no podían deshacerse de ellos ni sacar algún beneficio, así que una vez que los tenían, no sabían qué hacer con ellos. En contraste, se veían obligados a invertir grandes cantidades de dinero en la manutención de los elefantes blancos, por lo que era común que los dueños terminaran en la ruina económica. De tal forma que el rey había terminado con alguien que consideraba su enemigo. Por eso hoy a las grandes obras regularmente hechas con dinero público que quedan inconclusas o resultan inservibles tras una fuerte inversión se les conoce como elefantes blancos. Pero eso aquí en México no pasa, ¿o será que alguno de ustedes, amable audiencia, sepa de algún elefante blanco en nuestro país? Dicho lo anterior, recordemos que el proyecto del Tren Maya fue anunciado por López Obrador poco antes de su toma de posesión. Desde entonces, poco se había discutido públicamente, pues todo había quedado en el circo montado durante una gira al sureste para el disque arranque oficial de la destrucción de la selva. Perdón, de la construcción de esa mega obra. Tal como en el caso del aeródromo Chaifa o Felipe Ángeles, que a un mes de su inauguración tiene muy pocos vuelos o a veces ni uno, además de no contar con vuelos internacionales, el interés del viejo guango en acelerar la construcción de la nueva vía sobre la que circulará el tren en el menor tiempo posible tendrá daños incalculables sin remedio. Y todo por cumplir uno más de sus caprichos para aventarles croquetas a sus mascotas electoreras y sigamos escuchando aquel angelical canto que dice ¡es un honor estar con...! Afortunadamente, el interés despertado ha colocado los reflectores en su actual y compleja dimensión. El tema está abierto y el debate es ya inevitable. Recientemente, un grupo de celebridades acompañados por investigadores ambientalistas de diversas universidades y centros de análisis fue lo que abrió el interés público sobre el desarrollo, las repercusiones, los beneficios y los riesgos del Tren Maya a partir del cambio de trayectoria en su tramo 5. Sin duda, en el centro de la discusión están los grandes mantos acuíferos subterráneos con una existencia milenaria y que forman uno de los más grandes ríos subterráneos en México y el planeta. Sin mencionar las afectaciones sociales, ambientales, legales y carencia de información. El mentado Tren Maya requería desde el inicio tiempo de estudio y asesoría por parte de expertos en diferentes rubros, algo que esa basinica con canas que conocemos no entiende o simple y sencillamente le vale 3 hectáreas de cuerpo cavernoso y esponjoso masculino. Hay varios temas que estoy seguro no se han tomado en cuenta en absoluto para esta brillante idea. Por ejemplo, al ser un proyecto de turismo acelerado, por consecuencia provoca más contaminación, crecimiento de la basura. Está el tema del drenaje, de energía eléctrica, en fin, servicios básicos que van a querer solucionar como todo lo que hace este desgobierno, es decir, al vapor. ¿Se acuerdan que cuando se inauguró su central avionera no había agua en los baños? Al día de hoy ya se destruyó la primera cueva. Luego van a destruir más al poner los pilotes para darle soporte al tren, porque supongo le van a poner pilotes, ¿cierto? ¿O solo pernos como a la línea 12? Lo que es un hecho es que de continuar con este absurdo tren van a dañar al ecosistema que ya de por sí está muy afectado de una manera irreversible.
Los problemas y las incertidumbres son muchas. El diálogo nulo con López Obrador es un grave problema que tiene repercusiones negativas más que evidentes. El diálogo es necesario, así como el informe de impacto ambiental que permita solucionar problemas antes de que se vuelvan catastróficos y sin posibilidad de evitar riesgos que no tendrán solución. Queda claro por qué el Chairopuerto, el Pantano Dos Bocas y el Tren Falla terminarán siendo elefantes blancos. Obras inservibles y que lejos de aportar a la sociedad mexicana terminarán siendo una carga para gobiernos venideros, sin importar ideología o partido político. Destruir lo que nos ha dado la naturaleza sería criminal para la cultura maya, para los mexicanos e incluso para el patrimonio de la humanidad. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atípica TV. No sé si te echaste un chubi, pero te salió poca madre, qué bárbaro. Gracias, Carlos. Gracias. Es que lo que pasa es que ya habíamos hablado precisamente en otros programas y ahora quise verlo un poco más a fondo, ¿no? Realmente el impacto que va a tener esto en las próximas generaciones. Totalmente. O sea, de tomarse esta decisión de seguir, de continuar con la construcción de este tren. Y en general, porque ha hecho muchas cosas este gobierno que no está tomando en cuenta lo que va a afectar a las próximas generaciones, por lo menos dos generaciones más. Sí, mínimo. Mínimo. Oye, ¿cómo bautizaste a los tres proyectos? Es el Chairopuerto, el Pantano Dos Bocas y el Tren Falla. ¡Está hermoso! Hashtag el Tren Falla. Leticia. Leticia Alejandra. De Nicolás Saldaña, gracias por tus 500 pesos. Es importante. ¡Ey! Pero no he leído ni madre. Es importante que hagan el reportaje sobre la destrucción, porque los chairos insisten en negar. Ya está, en las páginas, en las redes de Sélvame del Tren está todo. Y aún así Sálvame, lo niegan. Sélvame del Tren. Vendido fotos. Videos, fotos, ahí está todo. Ahí está todo. Okay. En las redes de Salvador. Salomón Bolaños, gracias por tus 50 pesos. Quiero comprometer en público a Carlos para que cree una campaña que apoye a detener el Tren Maya. Mira, Maya. No es mala idea. Sí. No es mala idea. Lo hacemos para redes, Gemma. Cuenta con ello. El tramo 5. Sí, pero... Tenemos que parar el tramo 5. Sí. Por eso. Que sea un ejemplo para que los demás lo hagan. Conforme a la ley. Pero a mi estilo. Ay, sí, claro. Ya me preocupé. Ya me dio así miedo. Ya me dio miedo. Mira, hay que ponerle diferentes enfoques. Hay que darle diferentes enfoques. Estoy en el Salón de la Fama de la Publicidad. La medalla James Stanton, que es la más importante y más honrosa de todo la suma de todas las posturas, claro. Todo suma. Dijimos que es un movimiento plural. Sí. Soy medio. Así es. Vemos a Arturo Islas, a Derbez y a Rubén Albarrán con estilos distintos y que tienen entre ellos muchas diferencias, pero están alzando la voz por esto. Ok, cuenta con eso. Sí. ¡Mario! ¿Dónde está Mario? Bueno, nada más para comprometerlo también. José Luis, ¿qué? 15 años. Quinzales. Gracias por 50, tus 50 pesos. Enrique de la Serna, otros 50 pesos, mil gracias. ¿Podríamos apoyarnos con Trump, que le ordene al Cacas detener esta destrucción? Ya saben que el Cacas se dobla bien fácil. Lo peor es que él solito fue el que se lo puso. Nadie se lo puso. Él mira, lo puso. Para empezar, digo, por más que es bueno y chistoso, digo, Trump no cree en el cambio climático, no, entonces nada, sería contraproducente. Sí, no. Olvídalo. José Luis Quinzaños, otra vez, 500 pesos, mil gracias. Blanca Izaguirre, mil gracias por tus 200 pesos. Ana Luisa, mil gracias por tus 200 pesos. Cristina Preciado, mil gracias por tus 250 pesos. Ya, ok. Bueno, durante el comentario de Luis, Pepe 2, el Pepe Bolaño. Pepe Buso. Pepe Buso. Sí, Pepe Urbina, no te entendí ni madres. Repítemelo, por favor. No eres el primero, claro. Hiciste una pregunta de qué opinaba la gente y el porcentaje y demás. Y en ese momento, uno de los más activos
jóvenes, un chavito que es un ejemplo para la juventud. Yo les había estado platicando que necesitábamos que se sumara más gente, no solamente a ir a proteger la selva, sino que se sumaran, que dieran su opinión. Uh-huh. Y él me tomó la palabra y me dice, hola, aprovechando que regresé de clases, traía el uniforme de la escuela puesto, me puse a preguntarle a la gente, ¿qué preguntas hice? ¿Qué se habían escuchado del tren? ¿Qué consideraban que era importante? Me gustaría escuchar solamente uno de los audios, porque hice un montón de entrevistas, para escuchar qué es lo que opina la gente en la calle. Pero necesitamos el micrófono. Que es una, sí, es una respuesta. Eso. Espérate sí. Un segundo. Por supuesto que sí. Por favor. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ahí está. Este chavito. Dénselo a, por favor. Y nomás como mientras me lo das. Sí, Fonatur en el 25 de febrero del 2022 responde que no saben cuántos árboles fueron trasplantados ni a dónde. ¿Quién sabrá? Nomás se los digo. Esto es, y además esto es público y es la autoridad. Entonces no sabe el 25 de febrero del 2022. Entonces imagínate ahorita. O sea, ¿no? También desmiente a la mentirosa. Claro. De los números claro. Que pudieron haber sido. Entre ellos. Es lo más preocupante. Entre ellos y entonces lo que se queda la información en lo que dice el presidente. ¿Y no es así? Es que desmantelaron todo el aparato de gobierno. Total. Por eso, no hay nada. No hay manera de cómo tener el registro. Eso es lo más arriesgado. O sea, Fabián Herna, gracias por tus 500 pesos. ¿Ya veró o sigo? Sigue. David Rincón, Margarita Argueta Cordero. Ya, ok. Ya está el micrófono, José Urbina. Okay. Muchas gracias. Tú sabes quién eres, me pides que sea reservado, pero él es un ejemplo de juventud. Se mete a los cenotes y él descubrió unos asentamientos mayos adentro de las cuevas, abajo de Playa del Carmen. La neta, mis respetos. Escúchense esto. Esto es él preguntándole a la gente en la calle. Okay, ya está el audio, es nada más para una tarea, para saber cómo, es nada más una tarea pues de consultas, etcétera. Dice, ¿usted conoce sobre el megaproyecto Tren Maya? Sí. ¿Qué información ha escuchado acerca del tren? Mucho tipo de información, los cambios de ruta, todo ese tipo, que mucha gente no está de acuerdo, mucha gente sí, todo es una situación política. ¿Qué beneficios y o afectaciones considera que podría tener el tren en Quintana Roo? Pues por lo que hemos estado viendo, más que beneficios, son muchas afectaciones por el subsuelo que tenemos. Que es cavernoso, hay muchos ríos subterráneos, mucha deforestación de árboles. Aquí en Villas del Sol, en el tercer parque, da una tristeza ver los árboles que llevan a lo mejor cientos de años viviendo, y ahorita que en un abrir y cerrar de ojos ya los quitaron. ¿Usted considera necesario un tren? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No lo considero necesario. Probablemente si mejoran la cuestión del transporte urbano, con eso sería suficiente. El Tren Maya no es de primera necesidad. Okay. Esta pregunta es opcional si la quiere responder o no. Dice, por último, ¿podría darme su nombre y oficio no si gusta responder? Si no, no pasa nada. La gente tiene miedo. Soy funcionario público. ¿Gusta dar su nombre? ¿No? Ok. ¿Le puedo hacer la encuesta igual a usted? Dice, ¿usted conoce sobre el megaproyecto Tren Maya? Así es, sí conozco. ¿Qué información ha escuchado acerca del tren? Bueno, sobre la ruta y también he visto cómo va a ser el Tren Maya. A mí sí me agrada el Tren Maya, pero pues sí tiene consecuencias. Ok. ¿Qué beneficios y o afectaciones considera que podría tener el tren en Quintana Roo? Definitivamente con la forestación y por el subsuelo sí afectaría la forestación. ¿Y como beneficio? Como beneficio, sí, yo creo que sí va a haber una forma de viajar más rápido. Okay. Esto es importantísimo. ¿Usted considera necesario un tren? Sí, no, ¿por qué? En realidad no es necesario, pues ya tenemos autobuses y aviones. Okay. Por último, ¿podría darme su nombre y oficio si gusta? Si no, no pasa nada, se respeta. Comerciante. Muchas gracias. Okay. Hizo una mejor consulta
que la que le hicieron a los pueblos así indígenas. Claro. Porque sí, lo que, sesgo, porque hecho, digo, evidentemente, parte de los problemas que se dice aquí es que inclusive en la consulta ni a los pueblos indígenas se les consultó bien o no se les dijo la parte negativa, como ahorita. ¿Por qué crees que sí y por qué crees que no? Digo, obviamente es una entrevista sencilla, pero que evidentemente te da el termómetro de lo que la gente en Quintana Roo está escuchando. Quiero estudiar todos los audios que me ha hecho. Claro. Quiero saber bien y quiero invitar a toda la gente en Quintana Roo, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, a que hablen de esto y verdaderamente encuentren un argumento, no odio, un argumento a favor. Porque, ¿en serio? No ha habido ninguno. No he encontrado uno. No hay nadie. Nadie me ha dicho algo inteligente a favor. Nadie. Ya llegó Tere, vale, bienvenida. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta nada más muy rápido. ¿Has seguido un poco el programa o te damos resumen? No, es okay. Que vengo de lejanas tierras. Sí, no hay bronca. Como López Obrador, Xochimilco. La huaca. No, de lejanas tierras. A ver, va. Primera parte, como a las 9 de la mañana, a 10, 10 y media, hicimos o tratamos de saber la razón de ser, el reason why, okay, del tren. Terminamos esa categoría, yo diciendo, si llegaba López Obrador y me dice, Carlitos, échate esta campaña, no sabría hacerla porque no entendí ni más. Okay. Segunda parte fue la ecológica. Gema, José Urbina, que es buzo profesional, pues destrozaron la ecología. Ok. Y luego el capítulo 3 fue lo legal con Paco y es un desastre porque Gema acaba de recibir un WhatsApp en la cual nos informan que acaban de clausurar Xcaret por una bronca ecológica. Están desviando la conversación. Ok. Entonces nosotros en esta mesa suponemos que hicieron muy bien en hacerlo porque entonces se cancela el Tren Maya. Porque como dice Pepe Rubinstein, un catarrito con una pulmonía, ¿no? Bueno, ahí vamos. Y luego vino Luis Berman y ahorita viene Sarita. Ok. ¿Qué onda? Aquí está Sarita. Sí, aquí estoy. Sí. Aquí está. Ah, no, pero el reportaje. El reportaje, el reportaje. El de Luis Berman lo tienes que ver. Ahí está, que está buenísimo. Genial. Ok, sí, buenísimo, sí. Bueno, como les platiqué, vamos a hablar un poquito sobre, les contaba que va a ser el Día del Niño. Entonces, sí, en esta ocasión me centré un poquito en el Hombre Araña y que tiene que ver también mucho con esto. Y yo los invito a que compartan esto con sus hijos, que se sienten, platiquen sobre el tema del que voy a hablar, porque está bien interesante y creo que son valores que tenemos que inculcar desde niños. Entonces, vamos a ver. Mientras... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos la correlación existente entre el poder y la responsabilidad. Al escuchar la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la gran mayoría de la gente piensa en Ben Parker, tío de Peter Parker, el famoso y querido Hombre Araña salido de los cómics y llevado exitosamente al cine. ¿Y fue realmente el ingenioso Stan Lee, creador de estos personajes, quien acuñó esta célebre frase? No. Stan Lee, el hombre detrás de la mitología de Marvel, admiraba, entre otros, a políticos como Churchill y al presidente Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor y la consecuente entrada de este país a la Segunda Guerra Mundial se dio durante su mandato. Durante la guerra, a Stan Lee le contrataron como redactor y a Jack Kirby, quien más adelante fue el dibujante de los cómics, se le reclutó como ilustrador de mapas. Un día antes de morir, el 11 de abril de 1945, el mundo todavía inmerso en este terrible conflicto bélico, Roosevelt dio su último discurso al mundo, del cual retomo un fragmento. Hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy no podemos escapar de las consecuencias de la agresión alemana y japonesa. Stan Lee,
17 años después, en 1962, retoma esta frase como cierre de la primera aventura de Spider-Man, dejando una gran lección a Peter Parker, el Hombre Araña. Pero fíjense, incluso si nos vamos más atrás, la investigación nos lleva al siglo I, ya que algo similar lo encontramos en un versículo de Lucas en la Biblia. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no son los únicos. Hay más personas célebres que de una manera similar la han empleado antes que el tío del Hombre Araña. La pregunta sería, ¿por qué se ha hecho tan popular esta cita? Por la sencilla sabiduría que se encuentra en ella. La historia está plagada de gente mostrando cómo caen en decisiones sumamente irresponsables por tener poder. Napoleón, Hitler, Putin, Chávez son algunos ejemplos. ¿Alguien más? Incluso, en escalas menores, vemos a gente con poder abusando, denostando y minimizando a aquellos más débiles. Pensemos en el cadenero de un antro, algunos jefes con sus empleados, etc. Hagamos un breve análisis de la profundidad que encierra esta frase. Al hablar de poder y responsabilidad, viene a la mente la palabra liderazgo. Empecemos hablando del poder y el liderazgo. Liderazgo y poder no son lo mismo. El liderazgo, cuando se practica desde el individualismo y el egoísmo, se vuelve un ejercicio de poder. Nos enfrentamos a un liderazgo autocrático con toma de decisiones unidireccionales, sin delegar, teniendo el control absoluto, etc. El Tren Maya no va a afectar ningún cenote, ningún río submarino, pero sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos. Los pseudos ambientalistas y artistas no protestan. Cuando se actúa desde el poder, el mensaje es: yo tengo el poder de ordenar que se haga a mi manera. Pero las personas con poder que emplean esta fórmula no permanecen como líderes mucho tiempo. Cuando una persona manda por órdenes y decretos de ganancia personal, debe estar preparado para asumir los riesgos, incluyendo su posición como líder. El tren va como sucedió ayer, que estoy muy contento. Con lo del litio. Obvio, tampoco es lo mismo el liderazgo y la responsabilidad. La palabra responsabilidad tiene su origen del latín respondere, que significa responder. Mientras más personas se vean afectadas por el poder que se tiene, más responsabilidad tenemos. No es lo mismo tener el poder de una decisión que afectará tu vida que el poder de una decisión que afectará tu vida y la de tus hijos. Ahora, imaginen la responsabilidad por el poder que se tiene al decidir por 130 millones de personas y de su futuro. Mientras más gente se vea involucrada, más responsabilidad se debe mostrar. Y aquí encontramos la sinergia de la frase, la unión entre poder y responsabilidad, ya que si el liderazgo que conlleva poder inminente se practica desde la responsabilidad, todo cambia, ya que se valora objetivamente el impacto de las decisiones en las personas a nuestro alrededor, en la sociedad, en la salud, el medio ambiente, la economía, etc. A diferencia del poder, la responsabilidad implica consecuencia. Primariamente, responsabilidad significa que uno es responsable de las acciones, pero también incorpora connotaciones de credibilidad, fiabilidad, honradez, obligación y veracidad. La responsabilidad trae implícita las expectativas de los otros de una actuación responsable. Y yo los invitaría a que vayamos más allá. En quien se encuentra en una situación de poder, no solo debe existir la responsabilidad, sino también la responsabilidad. Esto se da cuando uno practica el don de tener la habilidad de responder conscientemente, interactuando con lo que está sucediendo alrededor, no solo basado en tu mundo personal y en tu mundo familiar, sino pensar en la sociedad, en el país, en el mundo entero. El actuar con responsabilidad es cuando eliges los pasos de acción en lugar de poner excusas del por qué tus acciones no han sido exitosas. Así, te conviertes en un innovador de tu vida y los de tu alrededor. Por otro lado,
La gente que niega la responsabilidad por sus decisiones y acciones se convierte en alguien nada fiable para los de su alrededor. Serán percibidos como indefensos, impotentes y crearán un infierno para los demás en el proceso. Nadie tiene todas las respuestas, nadie es experto en todos los temas y por ello, parte de la responsabilidad es rodearse de gente capaz y experimentada, escucharlas, medir el impacto y las consecuencias que traerán las decisiones, negociar. Y estas evaluaciones y observaciones solo pueden venir de gente especializada en cada área. El buscar proactivamente la retroalimentación es parte de la responsabilidad y no negarse al diálogo. O sea, porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. Y a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo, es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. También un elemento importantísimo es permitir a cada área ser responsable de sus acciones y decisiones, es decir, delegar. El confiar en que tu gente es capaz, el saber delegar, requiere una relación basada en el entendimiento y la confianza. A las personas seguras de sí mismas les es fácil delegar, ya que su sentimiento de superioridad, su obsesión de ser el sabelotodo y ponerse medalla tras medalla, no es lo único que los lleva a actuar. Cuando una persona decide ser responsable de cada acción que se toma dentro de una organización, la consecuencia inevitable será una parálisis aunado a una entrega de resultados sin la suficiente calidad. Cómo decides responder a los inevitables retos de ser una persona en este mundo es lo que le da a la responsabilidad su poder. El poder y la responsabilidad deben balancearse cuidadosamente. No importa si estás educando hijos al mando de un ejército, preparando una fusión en una empresa o dirigiendo un país. Balanceando hábilmente el poder y la responsabilidad beneficia no solo al líder, sino al equipo y a toda la organización. En conclusión, sobre un gran poder conlleva una gran responsabilidad, podríamos decir de manera simple: si está en tu decisión el hacer algo, olvídate de tu egoísmo. Asegúrate de que es para el bien de los otros, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. El poder personal va de la mano de la responsabilidad personal. Cuando te haces responsable de las opciones que tienes para decidir, de tus palabras, pensamientos, sentimientos, emociones, creencias y acciones, consagras de poder tu alma y tu persona. Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte, toca la campana y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Maravilloso. A nosotros no nos tienes que convencer con algo tan dramático. Sé. ¿Sabes lo que me dio en la madre ahorita? Las fotos del final. El metro caído. Y empecé a hacer una película en mi cabeza, Juan, a ver si me oyes. ¿Viste el collage de Sarita? Yo creo que valdría la pena pensar hacer un mini documental, 15, 20 minutos, con las imágenes del COVID, de las pendejadas que dice López Gatell, ya sabes lo que dice el de Fonatur. O sea, me encantaría hacer como una memoria. Llévate tu tiempo. O sea, no urge porque no hay bronca, pero sí me gustaría hacerlo porque vi la cara de Gema y mi cara de cuando vimos el tren caído y los 10 muertos. 26 muertos. Se te sube a la garganta las ganas de llorar. Entonces, porfa, Juan. Ahorita que Sarita dijo el tema de la responsabilidad, el tema de los egos y las máscaras, hay que decirlo, dentro de este movimiento... ha habido liderazgos que no se ven, de personas más de bajo perfil que nos han puesto y hemos colectivamente platicado de no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero hay que siempre poner en primer lugar el respeto y el objetivo del movimiento.
Entonces, está muy interesante porque participamos de manera muy amplia personas, inclusive de diferentes, como lo dijo Pepe, personas, posicionamientos políticos, personas que están a favor de AMLO, pero que están preocupados por el tren, personas que son súper, hiper, mega, que odian a AMLO y que están preocupados por el tren. Habemos personas que ni lo odiamos, ni lo amamos, que estamos de manera objetiva defendiendo el tren. Entonces, de verdad eso es muy interesante. Creo que ahorita todo México y los amlistas que tengan interés en el tema del medio ambiente, que se han conectado a Spaces, los hemos tratado de convencer y decir, oye, aquí no hablemos de política, hablemos del problema que está ocasionando el tren. ¿Sí? A ver, yo pido algo. Sí, nada más, termino con lo que acabas de decir. Igual el público no lo sabe porque era más joven. Cuando muere Franco, que había dictadura y no había grandes libertades, todos los partidos políticos decidieron ir por la democracia. Adolfo Suárez fue el coordinador o el director de juntar a todos los partidos para que discutan cómo le van a hacer. Desde el Partido Comunista, habían muchos nuevos partidos. Y la primera cosa que dijo Adolfo Suárez, a ver, cada quien tiene su ideología, cada partido tiene su ideología. Hagamos una lista en lo que estamos de acuerdo. Uh-huh. Y así fue la democracia en España, Teresita. El pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa. Así es. Yo creo que lo que acabas de decir y lo que presentó Sarita es muy importante, pero creo que estamos siendo muy generosos con López Obrador. Muy, muy generosos, ambas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Miren, yo quisiera hablar de un autor clásico, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Erich Fromm, que tiene un libro espléndido que describe plenamente la personalidad de un tirano como López Obrador. Y este libro se llama Miedo a la Libertad. Y creo que lo que acaba de pasar con Trump la semana pasada, en donde, pues miren, me salió muy barato, mandó 28,000 soldados a la frontera y me salió gratis porque lo doblé, es el ejemplo perfecto de la personalidad tiránica, agachón con los de arriba y autoritario con los de abajo. Lo que estamos viviendo con el Tren Maya, voy a hablar poquito porque ya me voy a ir, Carlos Alarraqui, pero voy a agarrar ahorita a dos. Ya se va a acabar el programa. Por eso. Lo que estamos viviendo con el Tren Maya, yo creo que va más allá de lo técnico. Yo entiendo muy bien que se necesita el estudio de impacto ambiental, una prospectiva financiera para ver cómo se va a recuperar el dinero o no, la afectación que tiene a la diversidad, al ambiente, etcétera. Pero es que ustedes están pensando a partir del conocimiento. Y los totalitarismos y los gobiernos autoritarios, lo primero que destruyen es el conocimiento. ¿Por qué? Porque les estorba. Claro. Sí. La decisión de hacer el Tren Maya no es una decisión que tenga que ver ni siquiera con la economía. O sea, esto tiene que ver con una decisión política que el presidente está tomando. Por eso no le importa que los expertos, que los académicos. ¿Cuándo le ha importado al presidente la opinión de los académicos? Nunca. Veamos cómo está Conacyt en este momento, en manos de una persona desquiciada. Entonces, yo creo que tendríamos que pensar como, en el fondo, que esto es una ocurrencia más, como tanto lo hemos dicho, pero que tiene una finalidad política. Y les voy a, como Nostradamus, soy Nostradamus, ¿vale? Les voy a decir lo que va a pasar. La semana entrante o en dos semanas, el presidente va a decir, aquí está el estudio de impacto ambiental. Chafa, mal hecho, mentiroso, en fin, pero lo va a presentar. Aquí está el estudio financiero, aquí está el estudio no sé qué. Y todos los que estamos luchando porque no se construya ese tramo, nos vamos a quedar sin argumentos, porque yo creo que el argumento fundamental es queremos conocimiento y lo que destruye primero que nada los regímenes autoritarios es el conocimiento. Lo que quieren es que no pensemos, que no conozcamos,
que no tengamos información que nos permita normar nuestro criterio. Uh-huh. Por eso el señor Marx Arriaga, como ven ustedes, ya dijo que van a cambiar los libros de texto, sí, que se necesita un modelo que no sea neoliberal, quién sabe qué será eso, ay, etcétera. Entonces, bueno, con esto acabo. Pienso que el Tren Maya hay que verlo también desde una perspectiva global. No va a tener ninguna incidencia económica positiva para el país, que vive una caída de la inversión bruta, fija bruta, como pocas veces en la historia de México. Entonces, yo nomás digo que no nos desarmen por estudios mal hechos y que nos demos cuenta en el fondo de qué se trata eso. A ver, ya. Nostradamus, y te voy a agregar. Yo soy Nostradamus, vale. Por eso, ahí te va. Si pasa lo que tú estás diciendo, todos nosotros, encabezados por Gema, vamos a ir un momentito. Queremos ver ese estudio y evaluarlo. Y objetarlo. ¿Y qué va a decir? Es de seguridad nacional y se chinga. Sí. Ah, no, pero creo que hay otro tema que no hemos abordado en la mesa y es una y es importante porque es parte de los requisitos y de lo que se debe hacer tener. Es la parte, la consulta también. Yo quiero poner ejemplo, nos hemos reunido con gente ahí en Quintana Roo, que son las cosas que digo que no hacemos público porque sabemos que platicamos con gente así, y dicen, no digas quién soy, aquí te damos la información, Mayuli, pero mejor. Nos sentamos con gente de la zona, de las comunidades. Y les voy a poner un ejemplo, un matrimonio de señores de la zona maya, de Tulum, entre Tulum y Playa del Carmen, que está, esa zona es la región importante, que muchos de ellos son ya señores de la tercera edad, que hablan más o menos masticado el español, porque hablan maya. Les dieron, por ejemplo, nos decían ahí en esa reunioncita con varios grupos y líderes de la región, a ellos como matrimonio ya de unas personas adultas, $1,000,000 por sus tierras, porque allá pasan ejidos, ¿no? Y entonces, yo dije, no, esto pues se queda aquí, ¿no? Porque finalmente pones en riesgo a gente vulnerable que están abusando precisamente lo que comentas, es decir, de decir, de que entre menos información, entre menos sepas, mejor, porque entonces el que reina es uno, ¿no? Es yo, y lo que yo diga es ley. Y por ejemplo, a estas personas les entregaron $1,000,000 por sus tierras. Para ellos, obviamente, dicen, $1,000,000, pues tal vez jamás lo podían ver de manera directa en un solo bonche, en una bolsa, pues. O sea, pero es gente que ha trabajado su tierra durante años y que eso es su patrimonio y que seguramente será el de sus hijos. Entonces, eso es lo que está pasando con los pueblos indígenas. Ese discurso que los pueblos indígenas y es nada más puro discurso. Porque demagogia. ¿Cómo es el demagogia? Porque ¿cómo ahorita a esos pueblos indígenas que tienen su tierrita desde hace muchos años, que son ejidales, que va a pasar por ahí el tren y que ahorita le están billeteando, como decía aquí el abogado, como decía Paco, billeteando precisamente para decirles, a ver, ya está, ahí tienes. Pero además, y luego, ¿sabes qué? Parte de un engaño. Por eso, por un engaño. ¿Sabes lo que les están diciendo? Les están diciendo, o me los das, o te expropio. Expropio, te por toda. Supuesto. Además, ya, ese es el gran engaño. Es que eso está pasando. Y lo dicen, porque dice, ¿qué hago? Me están diciendo, o me pagan eso, o te lo quito. Y pues dicen, no tienen más herramientas. Totalmente. Pero entonces, hay que ilustrar, esa es la voz que tenemos que llevar. Hay que ilustrarles que la ley sí los protege. Por supuesto. Las expropiaciones no pueden ser caprichosas. Y hay un procedimiento de indemnización en el cual se tiene que seguir un protocolo. Y estos están abusando y diciendo, te vas a quedar sin nada, entonces claro, toma este dinero antes de que te quedes sin nada. Es una extorsión, totalmente, es un abuso, es una desde cuestión de un atropello criminal en contra de las personas que supuestamente, primero los pobres, imagínate cómo los así están es, tratando. No. Y lo quise traer a colación por lo que se comentaba ahorita, porque decían, y si nos ponen, yo igual lo he pensado, híjole, y si sacan un dictamen donde digan, ay, es viable, lo van a sacar. Busquemos todos los esquemas que tiene que tener un proyecto, no para, o sea, simplemente para hacer las cosas bien. Lo que dicen, primero los pobres y que son la voz del pueblo, no es cierto. En esa zona están marginando están a la gente. Por supuesto que sí, primero los pobres. En número. Son a los que le dan en la madre. En número. Son así a los primeros que les dan en la madre. Bueno,
tenemos que concluir. Nada más quiero decir una cosa en relación a lo que dice Tere. Totalmente, lo dije hace ratito. El presidente es de símbolos y es político. Sí. Y es exactamente lo que nosotros estamos haciendo, jugando a lo mismo que él. Nuestro símbolo es la madre tierra, es el agua. Y la política la vamos a hacer los jóvenes y todos, de cualquier partido, desde cualquier trinchera, para defender la selva, el acuífero maya y el país. O sea, esto no tiene marcha atrás, hay que decirlo. No hay marcha atrás porque esto va más por encima de un presidente que tardó 18 años de llegar al poder, más de cualquier otra ideología. Esto es por la lucha de la vida. Y todos los jóvenes, ya hay muchísimos jóvenes que están conscientes de eso. Yo llevo muchos años en comunidades trabajando el tema de emprendimiento social. Y aquí es pedirles a todos ustedes, líderes, funcionarios, partidos, medios de comunicación, universidades, tratemos de hablar ya sin tecnicismos. Así de sencillo. Hablar y decirle a la gente 100,000 empleos por el tren o millones de personas sin agua. Así de sencillo. Pero además no son 100,000, hombre. Bueno, pero mejor demos esos 100,000 a la restauración. Yo tengo otros datos, claro, ¿no? Sí. Y si esto le va a costar al presidente políticamente, es porque lo quiso. Sí. Nadie lo negó. Porque no accedió al diálogo. Si hubiera accedido al diálogo y hubiera dicho, oye, en plena crisis hídrica a nivel nacional, voy a darle prioridad al agua. Cambio total en negociar. El presidente la capacidad. Es que no lo ve. Y eso es desesperante, caray. Una pregunta, no, sí lo ve, pero no le importa. Pero no lo ve ni siquiera políticamente. Vamos a concluir el programa. Cada quien le voy a pedir que dé sus conclusiones y demás. No se tarden más de 2-3 minutos, por favor. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Tú fuiste invitada a lo de Los Pinos? Digo, a lo de Palacio. No, porque yo precisamente no. O sea, hicimos en el grupo, analizamos quiénes deberían estar. O sea, fue algo totalmente democrático. Sí. Democrático. Con ellos, con los famosos. Con los primero, los locales. Claro, los locales fueron los que primero siempre les consultamos, porque por ellos estamos aquí. Sí. ¿No? Los expertos, las organizaciones locales. Correcto. Después estamos activistas a nivel nacional, activistas de medio ambiente y celebridades, que pues, ustedes vieron públicamente quienes sí habían decidido, quienes no habían decidido ir. Y bueno, al final democráticamente dijimos sí vamos y propusimos una lista, porque el presidente dijo que vayan las personas que salieron en el video. Sí. Y en el video también salen activistas y salen expertos. Pues se mandó una lista. Hola, que es cierto, nada más chisme, que llegaron al palacio y los mandaron al carajo porque no fue Derbez o nunca llegaron al palacio. No. La historia es el domingo a las 5 de la tarde, el día anterior a la confirmación de la reunión, era el lunes a las 6 de la tarde de esta semana. El domingo a mí me buscó Jesús Ramírez y me dijo, lo lamento mucho, pero se va a tener que cancelar la reunión. Y le digo, ¿por qué? Me dice, discúlpame, no tiene que ver conmigo. Te mando el comunicado y una presentación. Me mandó la presentación y en ese momento la borró. Ni siquiera alcancé a abrir. Y me mandó el comunicado en Word, que me ayudó a nosotros para responderle a cada uno de esos puntos que después publicamos en las redes. Y después me mandó el link ya oficial del gobierno federal con el comunicado. Un comunicado que nos adelantó que nos iban a decir eso el lunes a las 6 de la tarde. Pero sí fueron, Gema, ¿no? Fuimos. Cuando estuvieron afuera, ahí afuera. Pues venían, cuando cancelaron, los expertos en Quintana Roo ya venían para acá. Entonces dije, ya estaban. Vamos. Claro. Estuvimos ahí. Es una grosería. Y francamente, nadie abrió la puerta, nada. Y invitamos a los medios para estar ahí. La verdad, no. No, pero tenían gente contratada para que les gritara traidores, porque sí, también son traidores a la patria, quieren robar. Redes sociales, es un yo estoy muy preocupado con algo que dijiste. Cuando te dijo el de comunicación social, Jesús Ramírez, cuando te dijo, lo lamento mucho. No es decisión mía. Lloró, se quiso suicidar por ese momento. No, te lo dijo con nudo en la garganta. Yo conozco a Jesús y totalmente lo leí. Yo sabía que pues, no tiene que ver con él. Es una instrucción del presidente. Pero si lo lamento, tienes que llorar.
No, porque fue mensajito, no le puso emojis de lágrimas. No, fue un mensaje, lo siento mucho, no depende de mí. No, fue mensaje, ¿no? No, le habló por teléfono. No, fue mensaje. Lo siento mucho, no depende de mí, y me mandó, te digo, la presentación. Y no te puso sniff. No. Pero al decir no depende de mí. No fue invitada, no es un tema de quién es invitado. Yo no salí en los videos. Yo sé. Los que tienen que salir en los videos y los que tienen que escuchar al presidente son a los expertos locales. Por supuesto, claro. Digo, a nadie más. De ahí, de hecho, de ahí lo único surge. Que le importaba era la foto con Derbez, hombre. No nos hablamos con Ay, sí. A ver, José Rubí, vamos a empezar así en orden. Danos una conclusión, porque a mí me gusta mucho tu visión, es bastante especial. Podemos seguir hablando de esto, pero hay una fecha final que es dentro de 15 días. No vamos a poder vernos aquí el mes que entra y volver a platicar sobre lo mismo. El tiempo apremia. Si quieren parar la obra del tramo 5, este es el momento. Entonces hay que echarle toda la leña al fuego, con toda la educación, con todas las mejores formas, buscar el diálogo y encontrar el diálogo e ir a las fuentes de información, pero no es un tema que volvamos a tratar aquí. Cuando lo hagamos, va a ser tarde. Así que, pues, tomemos esto como que cada minuto cuenta. Gracias. José Uribe. Urbina, por favor. Digo Urbina y Busto. Pepe. Y Pepe. El señor presidente tiene razón, al menos en una de las cosas que dijo. Somos conservadores. Conservadores de la selva. Y la selva no necesita ser transformada. Estamos aquí para protegerla, estamos aquí para ofrecer nuestros conocimientos para que usted tome las decisiones correctas. Estamos todavía a tiempo. Si en algún momento usted se convierte en adversario de la selva, nosotros vamos a ser aliados de ella. Y va a enfrentarse a muchos alumnos que aprendieron de usted cómo resistir socialmente y proteger lo que quieren. Alias Reformazo. Paco. Yo, dos, tres cositas. Uno, estamos en un momento histórico y hay que reconocerlo. De lo que hagamos hoy, lo que dice Pepe, lo que hagamos hoy, lo que hagamos en los siguientes días puede definir el futuro de una generación y del territorio nacional, no solamente de Quintana Roo, y es de ese tamaño, no estoy exagerando un ápice, es de ese tamaño el riesgo, de ese tamaño el mérito por lo que estamos peleando. Hablando de eso, en este sexenio han muerto más activistas ambientales que en toda la historia del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que defender a capa y espada a las personas que dan literalmente su tiempo, su integridad y lamentablemente en algunos casos su vida por defender nuestro patrimonio. Así es que para ellos todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento y ni uno más, porque no se vale que las personas por expresar opinión sean objeto de este tipo de vejaciones. Y así como dijimos que no proliferemos imágenes de un juez que tiene una responsabilidad importante, hay que proteger las imágenes de las personas que sí salen para hacer cosas buenas. Finalmente, lo otro que quiero destacar es, y lo dije antes, pero para efecto de conclusión, viene la encuesta más importante para los quintanarroenses. Entonces, yo quiero que en esa encuesta los quintanarroenses definan por qué tipo de Estado, por qué tipo de políticas, por qué tipo de acciones se van a orientar. Y este tema donde van a proliferar en un debate público cuáles son las posturas y si firman o no este manifiesto, eso debería determinar el resultado de la elección. Espero que en serio a los políticos se les castiga en las urnas. Cuando alguien toma malas decisiones, y por eso es tan importante un sistema democrático, porque el pueblo puede cambiar el sentido del país, en este caso de un Estado. Así es que yo esperaría que con transparencia, con claridad, venga una encuesta fulminante en Quintana Roo para definir qué rumbo debe tomar ese Estado. Gracias, Paco. Nos vemos muy pronto, porque viene lo del Estado de Derecho. Teresita. Bueno, yo creo que no hay que subestimar a López Obrador. ¿Cómo? Yo creo que es un hombre astuto, creo que es un animal político y que definitivamente pensar que él hace cosas porque es ignorante, porque no entiende, porque, en fin, ignorante claro que es, pero sabe perfectamente lo que está haciendo.
¿Dónde están los partidos políticos, me pregunto yo, con una propuesta alternativa a todas las cosas que nos parecen mal? Yo no he escuchado a ningún partido que diga, el Tren Maya no, pero yo propongo ta, 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 insultando al presidente, tratando de mostrarlo como un idiota, en fin, no ganamos nada. Lo que se necesitan son propuestas, datos, datos duros. Y creo que los partidos políticos pues no podrán conseguir esto que tú decías, Paco, mientras no tengan propuestas viables y que puedan contraponerse a las locuras y ocurrencias del presidente. Nos falta hacer pedagogía con este tipo de temas. Gracias, Teresita. Nos vemos martes en tu programa. Sarita. Te invita. Exacto. Si te invita. Sí, te invita. Lo voy a pensar porque luego se siente como en su casa. Claro. Sí. Se siente el protagonista. Me siento como en mi casa. Sí, oye. No. Sarita. Bueno, yo creo que la presión mediática y las redes sociales ahorita son importantísimas. Tenemos que compartir esta información, que toda la gente en Quintana Roo se entere verdaderamente de lo que está sucediendo. Y ya vimos que la presión, por ejemplo, en la reforma energética sí tuvo una consecuencia. Yo creo que ahorita es momento de actuar. Y nuevamente, no tiene que ver con política, tiene que ver con el ambiente, con la ecología y con las futuras generaciones. Yo creo que tenemos que unirnos como sociedad contra este, un genocidio que están haciendo. Finalmente se va a convertir en tal, ¿no? Entonces. Coincido contigo. Mayoli, senadora. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio y de verdad que todo todo lo nutrido que ha sido esta mesa. Yo primero que nada, tres puntos quiero decir. El primero, reconocer a la sociedad civil organizada en Quintana Roo. Han sido mujeres y hombres muy valientes que me ha tocado estar en conversaciones con ellos, ir a las cuevas, jóvenes que ahorita Pepe ya mostraba qué están haciendo, pero los jóvenes escuchándolos, a nuestros jóvenes en Quintana Roo, de cómo están en las cuevas, cómo están explorando, cómo ya tienen en su ADN lo que en Quintana Roo tenemos que preservar y cuidar todas y todos. Quiero reconocer de verdad a todos, a Pepe que está aquí, a Roberto Rojo, que los vi ayer en las redes sociales cuando estaban diciendo que no les recibían ahí en Palacio Nacional, a Otto, a Beatriz, a Bernadette, que es otra mujer apasionada cuando habla, es también buzo y apasionada de lo que habla. Camila. En fin, digo, perdón si no digo todos los nombres porque ya me van a cortar sí, aquí. Me van a cortar aquí. Pero dije de verdad, dos minutos. Sí, pero sí es importante, Carlos, porque de ahí surge el movimiento. Dijo, después uno se suma, claro, pero de ahí surge. Y hay que reconocerle a estas mujeres y hombres y jóvenes valientes que están levantando la voz y que lo están haciendo posible. Hoy hay un gran riesgo de poder perder uno de los grandes patrimonios, nosotros los quintanarruenses. Y por eso, más allá... voy para allá. Y evidentemente, de un gran patrimonio que tenemos nosotros ahí y que no es un tema, yo no diría político, yo diría partidista. Yo diría que es un tema político, pero de que todos hacemos política, evidentemente, porque hacemos el quehacer día a día en nuestra localidad. Uh-huh. Ustedes desde los medios de comunicación, todos al final del día, una política pública de lo que queremos para nuestro país y para Quintana Roo. Así que no podemos dejar que se pierda nuestro azul turquesa, las bellezas naturales y el paraíso que tenemos en Quintana Roo. Corre un gran riesgo el agua dulce que tenemos ahí, que ya se dijo prioridad. Y, por supuesto, pasaron, yo le veo el Tren Maya. El Tren Maya lo veo con un rostro de incompetencia y, lamentablemente, de corrupción, porque esto es corrupción. El pasarse las leyes es corrupción y creo que este gobierno ha dicho cero corrupción. Entonces, hagámoslo y
Atypical que vaya a Quintana Roo. Vamos creo que creo que entre todos pudiéramos hacer los grandes esfuerzos ahí con Pepe y todo el equipo que tienen. Y bueno, por Pepe supuesto, es yo. Muy buena onda, nos va a ayudar. Yo me sumo a lo que se organice, por supuesto, de ayudar para llevar la producción y todo. De verdad, para que. No es lo mismo los videos, las fotos, que estar ahí. Con esto culmino y muchísimas gracias, de verdad. A ti, Mayuli, muchas gracias. Mayuli. Nuestra querida senadora Mayuli Martínez del PAN, de Quintana Roo. Gonzalo Monroy. Pues mira, yo empezaría nada más diciendo un mensaje muy simple y sin caer en la hipérbole. Creo que estamos literalmente frente a una de nuestras batallas existenciales y no lo estamos entendiendo la gravedad de que esto, hoy quizá el campo de batalla se llama Quintana Roo. Pero este problema lo estamos viendo en Tabasco, lo estamos viendo en Chihuahua, la crisis hídrica, por el amor de Dios, que está teniendo Nuevo León y el norte del país. Tenemos que darnos cuenta, y coincido con lo que dijo Tere hace ratito, el conocimiento es el que nos va a hacer libres. Esa es la parte fundamental. Sí, coincido con lo que dice justamente Pepe en un principio, de que tenemos que también bajar la polarización y tratar de convencer. Eso me va a encantar, qué bueno que Gema va a cerrar. No solamente tenemos que ganar las mentes, porque los argumentos ahí están. No hay nadie que esté defendiendo esto de una manera técnica. No hay nadie. Pero tenemos que ganar la conversación pública y tenemos que ganar los corazones. Así es. Tenemos, y esa es la palabra que yo creo, con la que te quiero dar literalmente el pasagol, la inspiración para que todos los chavos, que a ellos son a los que les va a tocar lidiar esto, porque el presidente se va a morir, Manuel Bartlett se va a morir, muchos de los que están detrás de este cocidio se van a morir en menos de 10 años, garantizado. Pero las consecuencias las van a vivir mis hijos, los hijos de mis hijos y los que sigan. Les toca la batalla, por desgracia, una parte de nosotros somos responsables por acción u omisión, pero les toca su cancha, es la suya. Gracias, Gonzalo. Vamos a hacer, ¿cuándo es la inauguración? ¿21 de julio? Dicen que el 21 de julio, te la voy adelantando. Piensa en una computadora pensando en la reunión de Dos Bocas con el cascarón por fuera. Espérate, saben de qué hablo, Tarate. El 21 de julio se inauguran la refinería de Dos Bocas. El pantano. 2 de julio. Ok. Pantano. Vamos a hacer un especial kilométrico que va a liderar Gonzalo, que es el más experto en todo el área energética. Paco va a estar también y muchos van a estar. Bueno, todos vamos a estar porque viene todo el staff Atypical y vamos a analizar costos, desmadre ecológico. ¿Quieres venir, Gemma? Feliz, yo fui de las primeras. Pues invitamos a Gemma con mucho gusto. No, bueno, me moría. ¿El 2 de julio qué día es? Yo imagino que domingo. Bueno, el martes. Siguiente. O sea, si es miércoles, va a ser jueves. Si es lunes, va a ser martes. 2 de julio es sábado. Si es martes, sábado. Sábado. El martes, ¿qué es? ¿6? ¿5? Martes es 5. Martes 5. Martes 5 de julio, un día después de la independencia gringa. Sobres. Espérenlo porque va a estar buenísimo. Gema. Bueno, pues ya lo dijeron todo. Yo nada más quiero dar dos puntos. El primero, enfatizar que en el movimiento se están pidiendo cuatro cosas. Los estudios ambientales, los estudios geológicos, el proyecto ejecutivo del tramo 5 y la consulta. Eso, hasta ahorita, desde el día 1 que empezó la campaña, y bueno, desde mucho antes, los locales lo han estado pidiendo. Y no ha habido respuesta, sino descalificaciones. Y eso debería ser un foco rojo para todas y todos en este gobierno, y si lo hubiera hecho el pasado, también. O si lo hacen los otros. O sea, esto es foco rojo, no podemos normalizar la ilegalidad. Y el segundo punto, creo que hay que capitalizar todo esto que está pasando en el país para elevar la conversación ambiental a todos los líderes públicos. Sí. Que sea el top 3 de los temas más importantes. ¿Qué vas a hacer para preservar el agua, el aire, las tierras sanas? Porque eso es lo más importante para una calidad de vida. Sin un oxígeno puro, sin un agua limpia, sin acceso a ella, sin alimentos sanos, con tierras realmente que permeen el agua, que estén nutridas, no estamos hablando de vivir bien. Entonces, eso debería ser lo más importante, economías verdes, desarrollos sostenibles, para allá va el mundo, México no puede quedarse atrás. Me quedo con eso. Gemita, mil gracias. Gracias a ustedes. Yo tengo un cierre, aunque no lo crean. A ver, primero, darle las gracias a... Gracia, ¿no? Gracias. A Gracia, ¿qué dice Pepe? Gracia y Sánchez. Ay, Gracia, un beso.
¿podrán poner un machote general para amparo? Sí. Uf, qué buena idea. No, lo vamos a subir. O sea, ya lo estamos viendo con Senda, justamente. Javier Ochoa, 200 pesos. Gabriela M, 200 pesos. Mirza, 100 pesos. Omar, léelo tú. Quintero. Omar Quintero, saludos de Ciudad Juárez. Ambos lo peor que le ha pasado, $5. Fernando González, ¿cómo se hacen donaciones para apoyar para detener la destrucción del ser más nefasto y despreciable que existe? Lenny Bluebell, 75 pesos, muchas gracias. Enrique de la Serna, otra vez. ¿Hay alguna forma de que la ciudadanía podamos apoyar por internet? ¿Qué más? Redes sociales. Redes pues sigue las redes sociales y presionar a Profepa, denuncien en Profepa, claro, virtualmente, sí. Pidan al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, pues que se entreguen todos estos documentos, pues que se haga presión a través del INA, el INAI, perdón, INAI, uh-huh. y Profepa. Yo diría que no sé si... Pero bueno, mil gracias a todos los que nos han hecho el gran, gran favor de donarnos, se los agradezco de corazón. A nombre de todo Atípica. Dos, les recuerdo que nos hagan el favor de navegar en la tienda Atípica. Ustedes pidieron todos los productos promocionales, ya los tenemos, están divertidísimos. Por favor, naveguen en la tienda a través de YouTube. Yo tengo una conclusión. Primero, Gema, mi admiración. Ay, sí. Ustedes. Enorme admiración. A los locales, ellos nos inspiraron a nosotros. Por eso, sí, pero empezando por ti, mi enorme, enorme admiración y agradecimiento que hayas venido. Es número uno. Número dos, por favor entiendan, y no exagero, que si se sigue construyendo el tramo 5, hay una tragedia para todo Quintana Roo y una tragedia que todo el mundo va a armar un desmadre que el presidente no se lo va a tragar. Es una tragedia. Por favor, estén conscientes de eso. Que va a llevar resembrar y trasplantar. Son 2 décadas mínimo. Ok, eso es número 3. Y cuando les dije que no voten por Morena ni que voten por el Verde Ecologista, les estoy diciendo que no es broma. Morena son borregos, hacen lo que dice López Obrador, que es, ¿cómo le pusiste, Sarita? No, el líder no sé qué madres. Ah, sin responsabilidad. Sí, ese. No voten, yo sé lo que les digo. Estamos nosotros luchando por la democracia. Hay dos bandos que el presidente desde el día 1 dijo. Fifís, conservadores, bla, 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 chairos de mi lado. Esto no es una lucha de dos. Es salvar la naturaleza, salvar a México. Van a ayudar a salvar a México si somos más de este lado que del otro. Entonces, yo les suplico y les pido a nombre de Atypical que no voten por Morena hoy y nunca. Ok, eso ya acabé. Gema, tienes todo el apoyo de Atypical, las veces que quieras, las puertas abiertas para seguir luchando porque no se construya. Por el medio ambiente. ¿Eh? Claro. Claro. Porque son muchos proyectos que están. Y tienes todo el apoyo de todo el talento, Lili, Xochitl, gracias. Kenia, Federico Reyes Heroles, Enrique de la Madrid, Mario Di Constanzo, Paco Martín Moreno, vale, etcétera, etcétera. Todos. Tienes todo el talento de Atypical, obviamente Gonzalo, obviamente Paco, para que juntos luchemos el proyecto y el día que nos digas, los acompañamos a pues ya, a Cancún. Ya, yo creo que hay que preguntarles a los locales, a Otto, a Tania, a Camila Llaver, una organista muy reconocida, todos ellos. Pero yo creo que mientras más pronto, mejor, ¿no? Sí. Para visibilizar. Cuando digas, estamos listos. Va. Y a ustedes, querido público, mil, mil gracias. Fue un maratón fantástico. Esperamos haber despertado conciencias. Dios nos ayude y Dios salve a
a mi equipo, a la humanidad. ¿No? Gracias, un gran programa. Por la selva. Sí, por la selva y por la selva.